Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais familia? ¿Qué tal? Bienvenidos eh, una tarde más, ¿eh? 21 de marzo de 2024. Y ya son las 5 de la tarde. Bienvenidos un día más eh, por aquí, a esta humilde morada, ¿eh? donde nos juntamos cada día más y más gente que nos gusta el fútbol. Y la mayoría somos del, del Atleti. Así que nada, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Como siempre os digo, eh, no sé dónde os pillo, si estáis eh, en el trabajo, si estáis eh, teletrabajando. Si vais camino del curro, si habéis ido por el nene o por la nena al, al cole, si estáis saliendo del cole, no lo sé. Algunos estáis en casa viendo, no sé si la serie, la promesa, el equipo A, no sé. Eh, y algunos, pues no sé, estaréis tranquilamente en casa, relajados, diciendo, a ver si empieza ya el pesado del, del Uría. Eh, y algunos incluso, eh, como Pokétor 23, estaréis en el gimnasio. Así que nada, mmm, sea donde sea, eh, bueno, algunos también saliendo del metro, por lo que veo. Bienvenidos, muchas gracias. ¿eh? Bienvenidos amigos, bienvenidos seres humanos. ¿Qué diría el otro? Eh, dejadme antes de empezar, eh, le tengo que dar eh, gracias a, a Lux Moro Atlético de Madrid que se ha suscrito con Prime hace tres horitas. Gracias a Lux Moro y también a Garraud que se ha suscrito con Prime hace eh, una hora. Eh, vamos bien, ¿eh? estamos creciendo bastante las cosas como son. Vamos ya camino de ser 10.600 mil en el canal. 10.600 mil es una pasada, está muy bien. A ver si consiguiéramos llegar a los 11.000, que eso sería una pasada. Y eh, tenemos ahora mismo 1.060 suscripciones. 1.060 suscripciones. Queremos llegar a las 1200. O sea, lo tenemos casi imposible. Pero a ver si hoy empujamos y logramos 40 más. ¿Vale? De momento. Muchísimas gracias a Farid79, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Ya lleva seis meses con nosotros, eh, Farid. Muchísimas gracias, Farid. Eh, y ya digo que, que, que creciendo día a día. A ver, voy a pasar lista, como en el cole. Eh, no os, no os mosqueéis mucho con, conmigo, pero paso lista. Gracias a Camiastur. Que se ha suscrito con Prime. Ya lleva ocho meses con, con nosotros. Se acaba de encender el tren del hype. Ahora mismo. ¿eh? Ya se acaba de encender el tren del hype. Estamos ahí en el, en el nivel 1. Muchas gracias. Estamos en el 62% del, del nivel uno. ¿eh? Y nos hace falta 40 suscripciones y llevamos dos. O sea que nada. Maravilloso. Ya sabéis que si acabáis de llegar al canal y os gusta. Pues con Amazon Prime os sale la suscripción completamente gratis. Que es lo que necesitamos. Tener muchas suscripciones para que el canal le vaya bien, luego encima claro yo me forro pero sobre todo para que al canal le, le vaya bien y podamos pagar a la gente para que venga por aquí tengamos más, más nivel y podamos tener mejores invitados y podamos viajar también por supuesto a los partidos y a las cosas para hacer las transmisiones mejores muchas gracias eh, a todos los que estéis por aquí sobre todo paso lista a Farid79 dice buenas tardes Atleti eh, muchas gracias Farid, eh, a Sauromista15 a Jesús Montejano, a plata 23 a Betagarci Aiselin 11, a Sapito 1976, a Albex 1989, eh, a Aiselin 11, que creo que ya lo he dicho, a Jolupaje, a Ray siempre Atlético, a mi colega de, de La Habana. Muy buenas, señor. Muy buenas, brother. A G86, a Rojiblanco 1903, a Cojo Manteca. A Pokeitor, a Carantol, a Sergio Eldas, a Gastibelza, a litocun 10, a Chema Fernández, a Jabobea 08, a En 1964, a Yoli Alicantina. Por supuesto, si está Yoli Alicantina, es obligado al Gran Balaplata. ¿Eh? Manuel Millán 1971, a cero, 00, Atleti, Si no es molestia, Jarque 07, eh, Arthur M28, eh, Manuel Gabalda, Titan 1982. Nada, lo dicho, eh, que muchísimas gracias. Por eh, Estar por por aquí. Digo que eh, ya hemos enchufado el tren del, del hype. Vamos en un 62%. Eh, por ciento. Vamos a ver si pasamos al, al nivel 2. A ver si lo conseguimos. Nos quedan eh, dos minutos para pasar al, al nivel 2. Sí. Y un montón de cosas por eh, hablar. Y un montón de cosas por eh, explicar. Eh, primero, antes de nada, 21 de, de marzo de 2004, de 2024, perdón, y un sumario del día un poco rocambolesco con todo lo que ha pasado con, con lo de la federación. Sabéis que la selección española, bueno, seguimos en, en parón de selecciones y la selección española sigue concentrada porque mañana hay España-Colombia a las nueve y media de la noche, eh, es un amistoso. Eh, sigue el tema del caso Federación y Rubiales, sigue la investigación. Rubiales sigue en República Dominicana, la cosa amenaza con agravarse porque la Fiscalía ha emitido eh, orden de detención y Rubiales, por lo visto, según varios medios, ya ha dicho que, 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 que está dispuesto a, a volver. ¿eh? Que le han pillado en República Dominicana, pero que bueno, que vendrá, ¿eh? que va a venir eh, por España el 6 de abril. Además, en competición, el comité de competición, doble noticia. Primera, el comité de competición le mete dos partidos a Xavi Hernández por protestar. Ya sabéis que fue expulsado. En el metropolitano puede rajar del árbitro. Bueno, pues el castigo le va a impedir a Xavi estar ante las palmas y ante el Cádiz. Ni ante Las Palmas ni ante el Cádiz estará en el banquillo. Donde sí va a estar Xavi Hernández es en el Bernabéu. Le han metido dos partidos, pero no tres. Por lo tanto, Xavi Hernández sí se podrá sentar en el banquillo, en el partido del Bernabéu ante el Real Madrid. Eh, además, la segunda noticia del Comité de Competición. No le han quitado la amarilla. A Vinicius, que tendrá que cumplir un partido de sanción. Aunque el Madrid presentó el recurso, Competición ha dicho que hay que no. No, padre. Eh, los insultos no son atenuantes, según Competición, y por más delito que odio de odio que pudiera existir, eso no tiene nada que ver con su comportamiento y con la amarilla que le sacaron. Por lo tanto, va a tener que cumplir su sanción. Normal. Lo contrario, hubiera sido un escándalo. Con lo cual, se queda con ese partido de sanción. Eh, además, hoy, partidos clave de la clasificación de la Eurocopa. ¿eh? Eh, por cierto, vamos en el tren del hype, estamos en el nivel 1, en el 93%. Nos hace falta una suscripción para seguir. Y quedan 30 segundos. Una suscripción nos hace falta para conseguir el nivel 2. Una y nos quedan ahora 23 segundos. A ver si lo conseguimos. Mira, ya lo hemos conseguido. ¿eh? Ya lo hemos conseguido. Fenómeno. Ha caído, ya estamos en el nivel 2. Os digo que además hoy partidos clave en la clasificación de la Eurocopa. Eh, a las 6, en apenas nada, unos minutillos, empieza Georgia, Luxemburgo, después Bosnia, Ucrania, Israel, Islandia, Gales, Finlandia, buen partido ese, Polonia, Estonia y Grecia, Kazajistán. Insisto, muchos eh, equipos o muchas selecciones eh, que no son tradicionalmente selecciones fuertes para clasificarse en esta Eurocopa se podrían meter. En la jornada de hoy. Eh, además, Robinho, ¿os suena? Robinho, sí, jugador del Real Madrid, exjugador del Real Madrid, del City, Milan y Brasil entre otros. Bueno, pues Robinho condenado a nueve años de cárcel en Brasil. En Italia se le impuso esa pena por violación a una mujer en una discoteca en 2013 eh, y ahora se ha corroborado esa condena que va a tener que cumplir Robinho, exjugador del Real Madrid y Brasil entre otros y va a tener que estar nueve años en la trena. ¿eh? nueve años en la tren eh, Insisto, importante eh, Gracias a Nanin F1 Que se ha suscrito tres eh, meses por adelantado Nanin, muchísimas gracias Crack, ya estamos en el nivel 2 En el tren del, del hype eh, Y nos quedan cuatro minutos Para conseguir el 50% eh, AJ75 Dice, hoy es mi cumple Rubén Y mi hija me ha regalado tu libro Antonio de la Peña Montijo Coño Antonio, enhorabuena ...enhorabuena, felicidades señor... ...qué bien le sientan a usted los 18... ...Antonio... ¿Eh? ...y nada, gracias a tu hija... ¿eh? ...que es un fenómeno y gracias por regalarte el, el libro... ...que te mando un abrazo, Antonio, muy fuerte... ...que pase muy bien el día del cumple... ...y que nada, que ya sabes, que aupaleti... ...que las cosas no van muy bien, pero ya, sal, ya saldremos adelante... ...como siempre, los atléticos caemos... ...y nos levantamos... ...lo dicho, que estamos en el nivel 2... ...del tren del hype, que va al 50%... ...necesitamos dos suscripciones para pasar al nivel 3... ¿Eh? Ya sabéis que nuestro récord está muy, muy, muy lejos, porque un día, gracias a toda la locura de gente que tengo aquí, llegamos al nivel 13, que eso fue una pasada, una pasada, y hoy vamos por el 2, al 50%, a ver si llegamos al 3, ¿vale? A ver si empujando a la gente eh, llegamos al 3. Eh, mucha gente, os digo, eh, bueno, por cierto, gracias a Zauke23 por esa suscripción, a ninf F1, insisto, y a Alvarison 64, que también se ha metido por. Por Aquí vale, eh, digo, eh, acabo el sumario. Sí, que hay un tema que os quería eh, comentar. Vale, eh, es esta entrevista a Álvaro Morata que ha salido hoy eh, en mmm, los medios italianos, sobre todo, concretamente en eh, la Gaceta eh, de los Sport. Vale, una entrevista con eh, Álvaro Morata. Que sabéis cuando los jugadores se van eh, seguramente a la, a la selección. Pues lo que pasa es que ellos eh, suelen conceder eh, notas de prensa, noticias, y en este caso le han concedido una entrevista a Álvaro Morata a la gaceta de, lo, de los Por. La vamos a ver inmediatamente. Ahí lo tenéis, que yo soy un torpín, ahora lo tenéis, perfecto, y traducido al español, espero que salga. Dice Morata Inzagui, Alegri, Mourinho y Pioli me llamaron todos, pero el Cholo dijo que no. Eh, Álvaro, capitán de España, desvela en la cancha de nuestros grandes nombres. Me quedé en Madrid. Ahora a ver qué ideas tiene el club, ¿vale? Eh, en esa entrevista, la verdad que Morata habla de bastantes cosas. Eh, una que me ha llamado mucho la atención es esto que dije. Dice: "Me encontraba en una situación particular con el contrato con el Atlético de Madrid a punto de expirar. Lo renové cambiando significativamente" mis condiciones económicas por cuestiones de fair play financiero y de masa salarial. Y añade, y también cambiando las condiciones para una posible venta. Insisto, y también cambiando las condiciones para una posible venta. Sigue Morata, dice, se pusieron en contacto conmigo. Desde Milán me llamaron los entrenadores porque tengo buenas relaciones con todos. Allegri me entrenó, lo mismo Mourinho. Me gustó, la idea, me gustó la idea de ir a la Roma y en la Roma jugar con Paula, con Paulo Dybala. Y también habla del Inter, ¿vale? Eh, esa entrevista, esa entrevista a Morata se la ha hecho eh, mi amigo y compañero. Don Filippo María Ricci, que es un clásico de aquí y que yo, desde luego, tengo que ficharlo como sea. Eh, profesor Ricci, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Te oigo y te veo. Alto y claro, maravilloso. A ver. Bueno, esc escúchame una <laughs> cosa. Otra, vamos pero a otra ver. otra vez no funcionaba bien. Así no, no, cual. todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Oye, una cosa, Filipo, que el, el, el tren del hype eh, eh, se nos ha ido, pero ya lo cogeremos. más Tranquilo, ya, te, ya habrá tiempo de de suscripciones ¿eh? que vivimos de las suscripciones pero pero oye es que vienes tú y claro. se paraliza el mundo todo el mundo filippo 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 todo el mundo ah. ¿eh? diciendo viva filippo ¿eh? ah. bueno escucha phil bueno, bueno, bueno. Que te he visto hoy te he visto hoy con el con el, del, el secretario de estado para el deporte te he visto por ahí entre medias ¿eh? que estabas ahí ah sí sí sí, con sí es, al, al, al acto de, del bosque sí 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 con Cerezo hemos hablado sí sí bueno había había mucho estaba Juan Fran y del otro bando Para ti, Sánchez Martín Vázquez, Caranca oh, era la crema de la crema poco más de, un poco más del otro del otro equipo que pero bueno no pasa nada no pasa buena nada. gente y, no, y, y del Bosque del Bosque número uno El bosque, del sí, Bosque sí, sí, hoy siempre. pensaba esto bueno ahora no te, no, te quiero llevar a otro ¿eh? no no tranquilo él sería sería el presidente de la Real Federación de Fútbol ideal. Bo, esto fue no mi. Queremos tanto a Vicente del Bosque que no se lo deseamos porque le llenarían la cabeza de porquería y le meterían en el barro. Sí, y no queremos que lo sí. ensucien a del Bosque. No 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 no. No no eh, es verdad lo que dices. Imagina, es, si... es un cargo político. Para claro, eh. claro. pensar pero, solo pero... lo que le hicieron a, a Luis Aragonés imagínate lo que harían con del Bosque cada vez que habla eh, eh, a mí eh, no bueno soy italiano me recuerda mucho a Ancelotti no eh, es el mismo eh, saber estar saber decir las cosas tener opiniones y comunicarlas pero siempre de manera educada inteligente eh, quitar hierro no sé de verdad un saber estar eh, uh -huh. bueno, increíble bueno, bueno, así que nada No te, eh, no te voy a preguntar y... sí, no te... salí en alguna foto porque... no, no te voy a preguntar <laughs> más cosas para no meterte en un jardín Pero directamente con la entrevista de Morata Me ha parecido, porque le has hecho tú la entrevista Para la Gaceta de los Por, lo hemos puesto antes eh, Me ha parecido Muy interesante lo que dice Morata Primero lo, lo interesante que dice que eh, En el verano habló Hasta con cuatro entrenadores eh, italianos Y finalmente se quedó con una relación con Simeone y que sí, quiere... Tres entrenadores y un, y un club ¿no? Eso sí, sí. Sí sí perdón. Tres entrenadores en un club. Sí. Y que viene a decir algo más o menos como que mmm, habló con Simeone, que quiere desmentir que se llevaran mal, porque siempre se han llevado bien, pero que este verano la relación ha ido todavía mejor. Sí. Eh, mira, yo a Álvaro le tengo muchísimo aprecio, eh, de verdad es un para mí es un grandísimo futbolista eh, con un poco frágil eh, emotivamente. ¿Cabeza? Y esto le ha Sí, un poco, un poco frágil, como, como, como somos <laughs> muchos, ¿no? Eh, y, 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 y esto, eh, yo siempre he pensado que con, con, esto, con una mayor fuerza mental, eh, Morata podría ser balón de oro. Ahora aquí la gente podría flipar, ¿ok? Y yo lo entiendo. Pero de verdad, eh, Álvaro tiene una, unas calidades humanas y futbolísticas enormes. Después, bueno, yo, yo ya le entrevisté muchas veces y en otra entrevista que, que le hice eh, terminamos por hablar casi solo de la depresión, porque él tuvo, tuvo depresión cuando estaba en el Chelsea y lo pasó muy mal. Y, y, y esto es algo, no sé, yo hablé de esto con Iniesta, otro que lo pasó muy, muy mal. Eh, la, eh, Iniesta, eh, sus problemas no le impidieron. De llegar a ser ¿no? uno de los mejores futbolistas del mundo. Eh, Álvaro, para mí, un poco le han frenado. Y, y bueno, conmigo estaba a gusto. Y ayer eh, estuvimos hablando eh, buen rato. Eh, y, y esto es, es muy transparente. Yo le veo muy puro. Y, y él me, me ha contado. Y mm. de, esto de los. Lo de Simeone, yo lo entiendo. Él me dice. Dice, a nivel futbolístico nunca hemos tenido problemas. Sabemos, yo sé lo que quiere él y, y, y tal. Porque no se, no se le puede reprochar una mala actitud a, a Morán. Eh, quizá falla goles o lo que sea, pero. ¿no? Uh -huh. Y dice, lo que, lo que ha pasado el, año, el verano pasado es que esto, nos hemos encontrado eh, y eh, hemos mejorado la, la relación personal. Uh -huh. Y ahora nos entendemos mejor. Y, y yo, esto era algo que parcialmente le reprochaba a Simeone, del no haber entendido totalmente la compleja personalidad de Álvaro. Porque si es un jugador tu, tuyo, bueno, si se va, se va, se ha ido, se ha vuelto, pero una vez que el Atleti está como está económicamente eh, eh, y tiene en sus filas un jugador que lo quieren el Inter, la Roma, la Juventus y el Milan. Que no son cuatro equipitos, ¿no? Sí. Eh, así que tiene. Ok, en Italia él tiene. Es muy valorado, es muy apreciado. Tiene, pero eh, para mí, al final, Simone se ha dado cuenta que en casa tiene un, un gran jugador. Y la primera parte de la temporada ha sido así. Álvaro ha me sido dice, la, mejor, nunca... la mejor temporada de Monaco. Exacto. Exacto. Eh, eh, así que hay que. Eh, para mí, donde. En, en algunas cosas eh, el cholo puede mejorar, eh, es en la relación. Uh -huh. eh, y, y con Morata sobre todo, porque eh, Morata es, es, un, es un chaval que necesita cariño, necesita... Más, ser... darle, más darle, perdona, Filipo, que te corté. ¿eh? Uh -huh. eh, no, no. Más, más confianza. Más que la relación, la confianza como persona y como entrenador, ¿no? Porque sí. el otro día me, a mí me... Fíjate, hizo un gran partido de PAI, y entonces mucha gente decía hay que quitar a Morata y yo pensaba no porque si te cargas a Morata ahora le quitas toda la confianza Morata cuando eso. está mal es cuando él tiene que sentir que le apoyas no no sé si sí, va un poco eso. por ahí totalmente y mira te digo una cosa ahora espera, hubo un momento que pasó algo espera eh, que ahora sabes eh, que veo tantos partidos de tantos equipos pero en la relación eh, Morata eh, vive siempre un poco So, como um, andando sobre huevos ¿no? en, so, el pues, alambre, que, al, an, en el alambre, o sea, sí. al límite en el alambre, al límite, en un hilo eh, que es muy fino y para mí ahora el Cholo lo sabe muy bien eh, pero hubo hace tres o cuatro partidos, que, porque ahora claro, Morata ha bajado eh, además me, me dijo que tiene, tiene dolores en la rodilla mmm, y está jugando con dolores y eh, dice que volvió demasiado pronto de la lesión eh, y él, porque él quiere darlo todo y esto, claro, a nivel futbolístico uno puede decir, no, no, prefiero a Depay, bien, nadie, nadie va a discutir y el mismo Álvaro no lo va a discutir esto. Pero eh, si quieres sacar eh, provecho de verdad de un gran jugador como Álvaro, eh, tienes que pensar, no, solo, no, es, no es un todoterreno, ¿sabes? No es un, un tío que cualquier cosa le dice, eh, no, no, no le afecta, no, hay muchas cosas que le afectan. Mm -hmm. Y esto, para mí, hay que tenerlo en cuenta. No, yo eh, creo que él, somos, él sabe, somos humanos, ¿eh? Él sabe que muchas veces se ha sido muy cruel con él y también sabe que ha habido muchas veces que ha fallado goles increíbles de fallar. Eso, eso él lo sabe. Eh, pero yo el eh, otro día también, ¿no? ¿Cuánto, cuánto era el resultado? 1 cero, cuando falla el remate sí. con la derecha, que era sí, sí, bonito, sí. no sé. Sí. Hombre, puede pasar. No, 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 ¿Qué decimos, claro. le decimos Pero, yo, del Inter a Lautaro ¿no? o, o, o a Turamo, a Arnaudovich con el Atleti? Esto te, pasa, esto te pasa, solamente les pasa a los que juegan, Filipo. Eso lo tenemos claro. Si no juegas, <laughs> es imposible que te pase. Si eres como yo, que ves los partidos del sillón, no fallas nunca. Eso, eso, eso no. está clarísimo. Pero sí que quería entrar en una cosa que has dicho, eh, como tú tienes buena relación oh. con él y has hablado con él, eh, me lo has comentado de pasada. Y creo que es bueno que la gente del Atleti lo sepa. Es decir... Eh, Álvaro te reconoce eh, que quizá, adelanta un poco la recuperación, eh, que tenía tanta ganas de ayudar al equipo que quizá le ha perjudicado porque todavía tiene dolor en la rodilla. Que es algo sí. que muchas sí. veces no tenemos sí. en cuenta cuando hablamos de, sí, sí, de no la... Está en la ha, ha llegado tocado. No maestro, sí, dijo. sí, 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 está, está todavía tocado, no está al 100%. Eh, pero quiere ayudar. Y antes, él me dijo, después del partido con el Valencia, tenía un problema en el isquio. Eh, uh -huh. y, y volvió un poco antes. Eh, porque es así? Porque de verdad, tiene un corazón grandísimo. ¿eh? Eh, 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 no sé, es, es un tío muy sensible y, y quiere ayudar. Y, y, y quizá ahora que se encuentra bien con el Cholo, aún más. Uh -huh. ¿sabes? Porque antes, podía decir, bueno, no me entiendo con el entrenador, puedo dar un paso atrás. Ahora que se entiende bien, que le gusta, que está a gusto aún más, Quiere dar aún más. Eh, y esto. Yo, Filipo, yo, Filipo, te tengo que decir una cosa. Yo eh, eh, siempre lo he dicho. O sea, para mí, Morata es un ser humano 10, un chaval súper profesional. Eh, es un tío que, que es. Vamos, en el, en el vestuario es el mejor compañero posible. Tiene unos detalles humanos espectaculares. Pero yo no me bajo de lo que yo pienso futbolísticamente. Para mí, Morata, es un delantero que en un Atlético de Madrid grande, potente, tiene que ser delantero suplente, no puede ser delantero titular. Para mí no puede ser el delantero titular del Atleti, pero esta temporada está marcando muchos goles. Sin embargo, lo que me ha dejado muy sorprendido en tu entrevista es que él cuenta todo el proceso, la charla con Simeone, el interés de los equipos italianos, que ha cambiado las condiciones de su contrato, pero lo más sorprendido que me deja es, sabemos cómo es el fútbol, a lo mejor en verano se vuelve a hablar de mí. Esto, porque sí, sí, yo también, cuando él me dice, no. Todo bien, digo, bueno, ya está, ¿no? Por fin, verano tranquilo, ¿no? Y él me dice, conmigo nunca hay un verano tranquilo, <laughs> riéndose un poco, ¿eh? Eh, ¿eh? Porque dice, y además, él me dice, yo ya no tengo 23, 24 años, a ver qué quiere hacer conmigo la ley. Y lo deja un poco, claro, a ver qué pasa. Eh, eh, tenéis, bueno, Griezmann, Depay, Correa, eh, Morata, y vuelve Samuel Dion. Yo creo que Correa no... Mi, bueno, yo ayer comenté, es información mía, yo ayer comenté que Correa, cuando llegue el verano, se va a ir y ya lleva un tiempo con la cabeza casi, sí. casi fuera del Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Eh, y mi sensación con Morata es, es muy extraña. Te lo pregunto a ti porque tú conoces mucho más de él que yo. Mi sensación el pasado verano fue, si uno de los italianos llega a venir con los 21 millones, Álvaro no está aquí. Álvaro no está aquí. Sí, sí. ¿Esto sí, lo sí. confirmas tú? Sí, 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 sí. Vale. Sí, y, sí, porque él... Y, pues, dime, dime. No, la segunda dime. es, eh, él lo dice en tu entrevista, todo cambia cuando Simeone y él hablan. Y un poco sí. dicen que necesitamos el uno del otro este año, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, ent entenderse más a nivel personal, ¿no? Hay, hay una, un upgrade, un mejoramiento, una mejora de, a nivel humano, que es la clave. Eh, en, con otros jugadores quizás no se necesita esto, aparte que para mí se necesita con muchos, pero hay algunos esto que van por van a su bola, no, no necesitan esta atención. El tema contrato, para mí es interesante porque Álvaro se ha bajado la ficha. Porque él lo explica que había un problema de masa salarial y así que renueva eh, él no lo dice, esto lo digo yo, que se ha bajado la ficha, a mí no me lo dice, pero yo, yo lo sé por otras fuentes. Y, eh, y claro, y, y también ahí se mete a disposición del club, porque ¿cuál era la, la idea? Si llegan con el dinero, se sacrifica morata, si los italianos llevan la pasta, se va. Mm -hmm. Esto del año pasado era clarísimo, pero esto era, es, ha sido todo bastante transparente. ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Por eso él lo cuenta Lo puede contar que los italianos Han venido por él Porque no, es, no, no tiene nada que esconder eh, y, y no se han dado las condiciones ¿Por qué? Porque los cuatro clubes italianos Están como la Leti O como el Barça, sin un duro <laughs> Esto es no, De hecho, Así de que... hecho él, él cuenta una cosa, Phil Él cuenta en, en la entrevista en la Gaceta de los Sports eh, Te lo cuenta a ti que eh, Llega un momento que le llama Mourinho Y él piensa Sí no es mal sitio jugar con Mourinho? No, no. encantado. En Roma. Con Dibala. Sí, sí, Roma. Dice el fútbol sudamericano. Me dice. Eh, no, no, él. Y, y, y lo que dice de Inzagui. dice, ¿no? Que lo ha encontrado de vacaciones. una persona eh, maravillosa. Con, con la quien hablar. Con, eh, con quien quedar. Y tal. Así que, no, él. Y dice. Y además Mourinho lo hizo debutar en, 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 en Madrid. Con Alegri ya ha trabajado. Por eso dice: No ha hablado con Pioli, pero ha hablado con el Milan. Por ejemplo, el Milan, se, para mí, se desfiló, bueno, se, se, se puso a un lado. Pero, eh, pero el tema es que él negocia un nuevo acuerdo con condiciones más favorables también por el Atleti en caso de venta. Ya. ¿Sabes? Me, porque el Atleti necesitaba, uno, liberar masa salarial, o no, Al, aligerarla para incorporar nuevos jugadores, y dos, quizá hacer caja caja no la hizo más a salarial mejor llegan los nuevos y, y nada y este verano eso que yo yo estaba seguro yo le, le digo bueno ya no tranquilidad Y me dice que no porque claro. Porque, porque claro el atleta también económicamente está como está y, y, y tendrán que hacer una estrategia no hombre y también bueno y él es un profesional o sea quiero decir si sí, sí, algún equipo que le ofrece unas mejores condiciones, un contrato muy bueno, él ya no es un niño. Sí, eh, te digo, esto va a ser difícil en Italia. ¿eh? Si, hablamos de, si hablamos de Arabia, es otra cosa. Pero eh, en Italia, para mí, difícil que mejoren eh, el contrato de la Leti. Y por esto está, está aquí este año. Si no, ya se hubiera ido. Eh, después, sí, si llega Arabia o lo que sea, será otra. Pero sí, sí, sí. Eh, eh, el tema también, para mí, muy interesante es ver cómo termina la temporada. Mm. Eh, porque también el valor de Morata puede variar. La sí. Eurocopa Hombre. es el capitán. Eh, Hombre, por, si, Morata, si por España Morata... sale, sale el primer turno, es eh, una cosa. Si España llega a la final o gana el título, con Morata, capitán que, que levanta la copa. <laughs> Hombre, ¿Cómo? Phil, Phil, y hace dos, dos meses, con los números que tenía Morata, te podían dar a lo mejor 30 kilos en el mercado. <laughs> Ahora, pues, pues con el último bajón de, del mes y medio este, no, pues igual, claro. igual ya no te llegan a esos 20 que tú pretendías. en Es que no lo sé, esto, el fútbol es muy claro Pero falta, falta un mes y medio, brutal. Para mí el mayor escaparate, eh. más incluso que la Eurocopa, en caso de delanteros, porque los delanteros lo más goloso es el gol, es la Champions. Tú imagínate que claro. Morata tiene una eliminatoria muy buena con el Dortmund. Pues. Claro, que has visto la ilusión. me dice Él me dice, eh, dice pero yo le pregunto para las Olimpiadas, y, a él, y ahí tuve suerte, porque él me, me dice, ah, sí, sí, le gustaría, pero me dice, pero a ver, porque si vamos a la final de la Champions, se hace largo esto. <laughs> lo dice él. Ya te digo que los eh, clubes españoles. Esta, los clubes españoles, todo lo que sea doblete, Eurocopa, eh, Juegos Olímpicos, ya están empezando a decir que no. Porque, claro, es que se pega claro, la y, y, y además él, de verdad, también ahí, muy honesto, dice, primero, la última palabra la va a tener el club. Punto. Y, y lo dice no. No porque lo tiene que decir. Eh, él no va, no va a forzar en ese sentido. Pero es el primero que... Pero digo, A mí me, me ha gustado la ambición. Me dice, bueno, hombre, si vamos a la final de la Champions, después hay la Eurocopa y después la Olimpiada, dice, eh, el próximo año esto estará hecho polvo, se va a hacer muy largo. Así que a mí me ha gustado por ambición y por claridad. Muy claro. no ¿Sabes? No, no, no se ha guardado nada. A mí me ha encantado la entrevista, te lo digo de verdad. Me ha encantado. ¿Eh? Un poco malo te el, voy a, el te entrevistador. Voy a una cosa. El entrevistador un poco malo, pero, pero ¿sabes? Este es divertido. Te lo dejo aquí que, que no, no lo puse en la entrevista. Te voy a dar una excusa. Venga, es muy divertido. Espera, 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 espera. Phil. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Venga, venga. Ya. No, no, bueno, quizá lo había dicho ya, no lo sé. Pero es divertido porque me dice, le digo, bueno que. Él siempre va a Italia, ¿sabes? Su uh -huh. novia es de Venecia, de mestre, ¿no? Sí. Mestre en la parte, eh, en la tierra, ¿no? Venecia es en el mar. Y me dice, sí, siempre vamos a ver. Ahora le digo, hombre, ya, temporada final en Venecia, ¿no? Y él me dice, sí, sí, puede ser, pero antes, un año en el Getafe. Lo ha dicho ya varias sí. veces. Lo dijo, ¿eh? Esto, por eso. Lo ha dicho que, ya nada, varias borramos. veces, esto, esto, sí, pero, sí. No. sí, sí. Eh, por, porque, por, eh, y lo explica muy bien, por cómo me trataron cuando pasó en ¿no? el Atlético de Real Madrid sí. ¿sabes? Cuando tuvo el problema por ahí y por ahí y antes de irse eh, ¿no? a, al lado oscuro eh, pasó por el Getafe y, y nada, se, así que se reafirmó en esto y tenía la sospecha que podía haberlo dicho pero me pareció también ahí eh, estaba... O sea, serio muy convencido no es una broma volveré volveré a Newell's no, hablado lo ha hablado con Ángel Torres más de una ocasión sí, de sí, broma sí. en serio sí que sí 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 y así que nada y dice después quizá dice a trabajar en el Venecia, me dice así que uh -huh. como en el staff y tal bueno uh -huh. eh, no a mí de verdad una, eh, es un gran chaval pues y, sí, la verdad y que sí. esto con una personalidad compleja y te digo, no hay mucho, Rubén, no hay mucha gente que habla de, de depresión de problemas y tal, él fue uno de los pocos y, y, y a este nivel de élite siguiendo en la élite porque Iniesta habló al final cuando estaba en Japón eh, Álvaro habló de esto entre el Chelsea la Juve y el Atlético de Madrid Sí, a punto, claro. cuando pasó un poco ese proceso lo pudo comentar ¿sí? eh, Pero eh, eh, estaba a máximo nivel y no hay mucha gente que, que se abra tanto, que diga, mira, levanta la mano y dice, lo estoy pasando mal. Esto a mí... Si hay que tener valentía, es... hay que tener valentía para dar el paso al frente. Y, eh, claro, sí. y, y mira cómo le han tratado yo, estuve ahí eh, en Sevilla, eh, con la selección, eh, tratando mal a él, a su mujer, a los hijos. Ya, ya, eso fue lamentable. Esto, esto... Eso fue lamentable. Eh, sí. y, y además sí. con uno como él, ¿sabes? Tú lo haces no sé que con sí con un tío guerrero. que sea desagradable un tío que sea bueno, discolo y ¿Qué? bueno vale ¿No? ya con alguien que sea prepotente pero no con un chaval que es todo corazón sí te entiendo sí, te te manda a parragar bueno es ya sabes que a veces no se hace de verdad, a veces eh, somos muy abusones todos y nos metemos con los que menos se lo se lo merecen, pero bueno, eso es ah, sí, más sencillo. Por más cierto, sencillo. Eh, insisto, lo he dicho, que, que, que una de las peores entrevistas que se han hecho estos años en el periodismo deportivo, eh, Phil, bueno, nada gracias. Que, no, no. Sabes que, que no te da para más, pero que eh, por lo demás he decirte que como no. somos muy generosos en el canal, hemos decidido eh, plantearte eh, que fiches por, por este canal porque todo el mundo te quiere en las tertulias, <laughs> todo el mundo te adora, y yo he decidido que un día a la semana te podíamos molestar. <laughs> Escucha. Vamos, mira, yo, yo la oferta es inmejorable, eh, cero euros por tertulia. ¿Quién esto, te hace una oferta así? No, no, nadie, nadie. No, no, yo he encantado. Eh, eh, a veces soy yo que te, te dije, mira, quiero entrar después de la eliminación. Digo, no, no, hay que dar la cara y tal. Intenté eh, amagarlo ahí con el micro que no funcionaba, pero bueno, al final me. Bueno, Digo, bueno, no, no, no puede ser, no puede ser tan, tan italiano. No lo podías eh, disimular, ¿no? Eh, no, además, sabes, eh, hubiera sido muy, muy italiano. De, muy, eh, lo siento, pa, bueno. Eh. Bueno, eh, no, si, si tengo, si, si estoy, eh, a, mí, a mí me encanta y si hay esto, sí, si, sí, si, si, a mí me gusta cómo como haces tú las cosas, si se puede hablar bien y tal, eh, esto. te digo, se vuelve a lo, al tema de, del bosque. Este, este es el camino. Pues lo haremos, ¿eh? <laughs> que sepas que la gente está eh, vamos, 100% vale. con tu fichaje sí, que la gente y te tenemos ya de tertuliano. Bueno, yo... vale lo único es... con la camisa blanca. No, eso sí. No, escucha, levantamos unas rayas rojas encima para que no se vea que vienes de Mordor. No te preocupes. Y lo más importante no, sabes que cada la próxima vez que entres... Iré más apropiado. De... Sí, cada vez que entres aquí, bueno, exclusiva, elegante, exclusiva, pero... exclusiva. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Pero lo más que... importante. sabes Si no, no nos ven. No se suscribe claro, la gente. Claro, si no, no dices exclusiva, no, claro, claro. no, no sé. ¿vale? Eso, no, no. Bueno, Rubén. Lipo, pásalo bien y a todos. Un eh, besazo. Chao. Cuídate. Chao, chao, Gracias, chao, amigo. Chao, 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 Un grande. Chao. Don Filipo María Ricci, si es que es un, un fenómeno. Buah, vaya tiempo, majo. Ya os digo que yo siempre me he llevado muy bien con él. Y es un, es un crack absoluto. Pero es que. Eh, además, es que, oye, bueno, lo dice mucha gente. Y ¿eh? yo creo que es un tío que se hace querer un montón. Y yo digo, pues oye, vamos a decirle que, que, que lo fichamos. y que, Porque claro, como ofrecemos un montón de dinero, que es cero euros. Pues digo, Filipo para acá. Eh. eh y ya os digo que es un tío sensacional. Bueno, la entrevista eh, con Morata en la Gaceta de los Sports no tiene desperdicio porque está muy bien. Eh, la verdad es que Morata se abre mucho. Mm, yo creo que es muy natural. Dice las cosas, bueno, tal cual os lo hemos contado. Viene a decir más o menos que habló con cuatro eh, clubes italianos, con tres entrenadores italianos, que le llamaron los tres. Que al final el Cholo mm, fue el que dijo que no, que se reunieron. Y que es verdad que, aunque si hubieran puesto la tela, se hubieran llevado a Morata, nadie la puso. El Cholo habló con él, cambió un poco el devenir de los acontecimientos esa conversación, se acercaron mucho eh, personalmente. Y la entrevista está muy chula, de verdad, merece la pena. Si no la habéis visto, miradlo. Y dice Jolupaje: el primer día, Filipo me pareció un fantasma, pero ahora me cae bien. Sí, no, hombre, de verdad, creedme que no. O un fantasma porque nosotros somos de la LTL, es del Inter, pero es un, un tío crack. Eh, de hecho, mucha gente me dice que Filipo es un genio. Bueno, lo de los parecidos, dice Nicro80, tiene pinta de buen periodista, de muy buen periodista. Filipo es muy buen periodista, os lo aseguro. ¿eh? Os lo aseguro, de verdad, creedme. Eh, muchas gracias a, a Molina, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Dice: ¿Qué tal Fray Uría? ¿Cómo estás? Un mesecito más, pues aquí estamos dando, dando sermón. Molina, muchas gracias. Siete meses ya con nosotros. Gracias, Molina. También a Carmo 11 que se ha metido con Prime, y dice: dos meses y los que quedan. Atleti y que este Oasis Indio dure mucho. Pues muchas gracias, Carmón. Esperemos que sí, que este Oasis Indio dure mucho. Y para eso lo que hay que hacer es, como siempre os doy la plasta, suscribirse. Eh, que es lo que ha hecho eh, Capitanico66, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Ya lleva siete meses con nosotros, Capitanico. Gracias, amigo. Y dice, buenas tardes, eh, Atléticos. Pues buenas tardes también para, para ti. ¿Eh? Mm. Voy a ir llamando a la gente de la segunda tertulia, que además tenemos una tertulia fuertecita. ¿eh? Hoy tenemos tertulia fuertecita. Eh, iros agarrando los machos, si queréis hacer suscripciones y, y eh, darnos una ayuda, hacerlas ahora, antes de que empecemos la, la tertulia, porque luego va a estar eh, interesante, ¿vale? Gracias Pixie, gracias por ese chir. Eh, lo dicho, si os queréis suscribiros, aprovechar ahora porque vamos a ir con la tertulia. Y tiene Miga hoy, ¿eh? Tiene amiga hoy la tertulia. Eh, de entrada voy a llamar a María José Ostalric, ¿vale? Que tiene que estar eh, con nosotros, ¿vale? También a eh, Pepe Pasqués, ¿vale? Que sabéis que se pasa eh, con nosotros por aquí unos días y que es un tío fenomenal. Y también, como no, eh, quería charlar con eh, Alberto eh, Carballo, que sabéis que eh, el tío es un fenómeno. Eh, y además os digo una cosa, mmm, fijaos que, que tenemos mucho nivel de los de los contertules, porque María José allí, Pepe Pasqués, viene Alberto Barbero muchas veces por aquí, eh, Jesús Martínez Caja, eh, Chuprieto Don Eduardo Aletti, eh, bueno, se viene Borja Aranda, que es un fenómeno, Nacho Donado, que es crack. Eh, pues estoy muy contento con lo de Alberto Carballo, que fue un descubrimiento, porque era un suscriptor de este canal. Un suscriptor de este canal. Él era un, un, uno más de los que veía este canal. Y un día lo metimos por aquí y Alberto lo tengo, lo tengo ahora fichado, como he hecho con Filipo, porque me parece muy, muy interesante sus opiniones y que creo que es un tío que, que está muy bien escucharle, de verdad que sí. Eh, dice, ah, bueno, sí, no quería perder, perdonarme, eh, que se me ha ido. Mira, bueno, ya los tengo por aquí, ya los tengo por aquí, ¿vale? Ya tengo por aquí además a, creo que es Alberto, al que tengo ya por aquí. Hola Albert, muy buenas, ¿cómo estás, amigo? no te oigo, no te oigo, has entrado algo me tienes que tocar, espérate, que te has muteado ahí eh. Eh, dice Pepe Atlético de Madrid 2021 Rubén, tienes que, tienes que fichar a Don Miguel Nicolás, al irlandés, pues sí al irlandés me gustaría tenerlo por aquí un día, eh, sí, sí, hablaré con él y me pondré, me pondré las pilas para llamarle, creo que lo tengo ahora, ya por aquí Alberto, hola Albert, muy buenas ahora sí, ahora sí, ahora ya sí, profe, así, qué tal ya todo, qué ya tal, bien. muy bien, muy bien Oye, escúchame, estoy fichando para este canal yo bastante más que Andrea Berta, me dice me dicen aquí en el, en el chat, Teo Coque. ¿eh? Y además te gastas lo mismo que la Leti. ¿Eh? Sí, sí, claro. Eh, bueno, yo menos que la Leti todavía, me gasto menos que un Ciegos Novela. No le pago a nadie y, y, y traigo aquí a todo el mundo engañado. O sea que bueno, eh, oye, que, que, que acabo, nada, acabo de fichar a, a Filippo Ricci para el canal y que ha estado, eh, que ha estado fantástico porque la entrevista a Morata además me ha dado. Yo creo que ha estado muy bien. Ha dado mucho juego. Está muy eh, bien. Sí, sí. Y la, y la entrevista ya te digo, me ha sorprendido mucho la naturalidad con la que Morata eh, contaba todo. Bueno, yo, yo creo que es un chico así, ¿eh? lo ha explicado Filipo, es un tío sin, con pocas dobleces, ¿no? Me parece bastante noble en todo. Es un tío noble jugando y es un tío noble fuera, de, fuera del campo también, ¿no? Y de bastante corazón, como habéis dicho. Eh, a mí me, me ha gustado mucho, la verdad, cuando la he leído. Eh, creo... Me da un pelín de pena que a veces los jugadores del Atlético, porque incluso el propio Cholo parece que le cuesta más dar entrevistas aquí a nivel nacional que cuando salen fuera y, y da la sensación de que se abren más y, y están un poco más desinhibidos que, que aquí a nivel nacional, es de aquí hacer un llamamiento, decirle a Camorata que, que cuando quiera puede pasar por el canal. Y, claro, y me ha gustado, sí. me ha gustado. Claro, claro, digo que, que es verdad, ¿no? Que parece que salen fuera y dan unas entrevistas con mucha alegría y aquí les cuesta más. Pero me ha gustado y bastante reveladora en cuanto a lo que ha sido el verano y también un poco a lo que parece que va a ser el verano de 2024, ¿no? Que, bueno, yo la leo y me quedo con la sensación, no sé vosotros, que, que seguramente sea su último año en el Atlético. Eh, Fíjate, ahora hablamos de eso, porque me dice Silence2024, que es un crack, me dice, el Leti no gasta nada y Uriah nada de nada. Justo el doble. Pues eso sí, la, la clavado ailes. Eh, a ver, que te digo que para mí un poco la paradoja de la entrevista es que Morata eh, se abre con Filipo en la Gaceta de los por y dice, mira, me llamaron tres, todo estaba tal, si hubieran puesto la tela mmm, seguramente me hubiera ido. Luego habló con Simeone, nos acercamos personalmente, la cosa empieza a ir muy bien y luego viene a decir, porque además él lo reconoce, es, se baja el eh, eh, salario. Eh, por el tema de masa salarial le hace un favor al club y cambia también las condiciones. Para su eh, futura marcha, por si pasa algo este verano. Y al final de la entrevista deja abierta la puerta, es abierta la puerta de él. Veremos lo que hace el club conmigo, ¿no? Que es un poco a lo que te refieres tú. Yo creo que hasta el propio Morata tiene eh, clarísimo, porque ya no es un crío, que esto va a ser dependiendo de cómo acabe la temporada, ¿no? Tiene que cambiar mucho, Rubén. Tiene que cambiar mucho, yo creo, para que, que Morata se quede. Ahí, a mí hay una cosa que me llamó la atención y es cuando él dice que se acerca con Simeone. No es el primer año de Morata, Morata está cuatro años en el Atlético en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que Simeone, por lo que he oído hablar a, a otros jugadores, a Gustavo López, mantiene la línea de distancia entre jugador y, y entrenador, con, salvando, creo, casos como el de Grisman y cosas. Es difícil acercarse a él. Es difícil acercarse a él. Y un jugador como Morata. Eh, creo que necesita mucho mimo, mucho arropo, mucho cariño y quizá Simeone le había tratado con más frialdad de la que a Morata le hubiese gustado y, y quizá esa conversación en verano eh, les acerca, ¿no? Y ahí, ahí es donde hace el clic, que Morata se empieza a sentir mucho más valorado. Es verdad. Que, que durante él tiene que jugar con un yugo y es que en cuanto mete dos goles, o sea, perdón, no mete dos goles o, o falla un par de ocasiones, ya piensa hasta, se le nota, ¿no? Que me van a cambiar y voy a volver a la suplencia y tal. Y es un jugador que se le, se le vamos, se marca mucho en el campo cuando le pasa esto. O sea, mentalmente no es el tipo más fuerte de todos. No, no es un Diego Costa que le daba igual y se ponía el mundo por Monte. No, no, sí, pero sobre todo un poco lo que nos decía. Lo que nos decía ahora Filipo. Es decir, es, es alguien que tiene fragilidad mental. Pero que claro, es curioso porque siempre hablamos de Morata sí y Morata no. Yo ya he dicho que yo ya tengo mi criterio, yo no lo voy a cambiar. Lo siento mucho, porque se lo diría hasta el propio, hasta el propio Morata, ¿no? Eh, pero sí eh, cambia mi manera de ver cuanto más conozco de Morata en el sentido de que me gustaría que Morata siga haciendo goles. Me gustaría que Morata triunfara de verdad. Me gustaría que Morata se comiera el mundo. Me gustaría que Morata metiera 100 goles. Me gustaría que Morata se retirara en el Atleti. O sea, quiero decir. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que a mí me gustaría. Porque yo creo que a casi toda la gente, digo a casi toda, porque algunos es raro ahora, a casi toda la gente de la Leti le gusta que a la buena gente le vaya bien. Y ser más buena eh, gente que Morata es imposible. Totalmente. O sea, yo creo que Morata ha honrado la camiseta. Es un tipo que lo ha dejado todo, mucho o poco lo que ha tenido, lo ha dado. En un, creo que ha honrado los valores del club y que ha sido buen compañero. Yo, en ese sentido, no, nadie puede decir nada de Morata y vino aquí. Los jugadores que vienen con pasado madridista de primera no lo tienen fácil y creo que él eh, con trabajo y con honradez rompió esa barrera otra cosa es que el Atlético de si hay algo que hemos probado bueno toda la vida son los nueve es que de nueve sabemos Rubén sí, sí, y claro cuando sí. te vienen a la cabeza el histórico y llegas a morata pues le ves que está uno o dos pasos por detrás. para es que si comparas a a, a, a... a ver, las comparaciones son odiosas. odiosas. Si comparas bueno, pero... a, a Falcao con Morata, pues pobre Morata. Si comparas a Forlan con Morata, pobre Morata. Esa comparación no le va bien. Yo, en cambio, sí que mmm, hay una cosa, Albert, que a mí me ha parecido muy interesante y que creo que la hemos hablado poco. Creo que la hemos hablado poco y yo me culpo a mí mismo de no haberlo hecho. Eh, que es que eh, Morata ha estado jugando mucho tiempo con dolor en rodilla y no estaba del todo preparado y por echarle una mano al equipo ha querido salir cuanto antes y no estaba al 100% con los problemas de, de rodilla y yo creo que eso yo me lo achaco a mí mismo porque yo muchas veces lo he dejado de comentar y es algo que también hay que tener en cuenta quiero decir eh, que sí, que alguien diga sí, ¿eh? ah, si no está a tope que no juegue ya macho, pero que lo que quieres es ayudar al equipo hay otros de los cuales claro, es, se su, vale. su, su compañero de delantera el otro 9 que tenemos claro. que se borra bastante creo claro es que sí, le vale duele un poquito no sé qué y ya no sabes lo que te quiero decir to totalmente pero mira yo voy a dar los dos datos y que a la plata no me mate desde Alicante que, <laughs> sé que es muy morata es que es el fan pero de, de Morata de joder. joder pero voy a dar Morata Morata hay cosas que ineludiblemente tiene que mejorar y una es el tema del fuera de juego. El otro día salió una entrevista, o sea, un dato de. Creo que lo dio Jesús, Jesús Colinuenas. Uh -huh. Es el jugador de Europa que más cae en fuera de juego con distancia. Respecto a uno. El Atlético es el club de Europa que más fuera de juego comete. Lo cual te habla de que no se está trabajando bien la forma de atacar, no se están trabajando bien los desmarques, no se están trabajando bien los movimientos ofensivos. Porque no es casualidad tener ni al, al jugador que más en fuera de juego cae de Europa, ni que seas el equipo, hola María José, que más en fuera de juego cae de Europa. Entonces esos dos datos, este dato es de Morata y eso es de delantero. Para mí el fuera de juego es como decir si tenemos el defensa que más penaltis comete, pues pues mm. joder, es que el delantero viene al juego. Y doy el de Halan que ya lo di el otro día, un fuera de juego en toda la liga llevaba sí, sí. hasta hace 15 días. Sí sí está claro está claro. Eso, eso es Hola, María José qué tal, cómo estás María José, muy buenas. Ah que tiene problemillas con el audio con el tal, bueno pues ya lo solucionará, no sé. Ya veremos a ver si nos oye o no nos oye. De momento estamos ahí a, viendo a ver si lo, si lo solucionamos. Calma, calma. No, no, no nos ye, oyes, no, ¿no? Bueno, pues. Salte y vuelve a entrar. Pues te, te, doy otro, te doy otro dato de morata, Rubén. Dime. Para que ya la Plata me termine de matar. No, el ha dicho la Plata el, que está en el, el martes. Vale. El martes, el martes creo que fue. cuando fue cuando se lió el, el Lewandowski Gate? ¿El martes? El martes, ¿no? Sí, creo. Que sí. estuve yo en la tertulia. Sí. Bueno, eh, hablamos de Lewandowski. Eh, qué mal año Lewandowski, qué mal está. Llevaba 20 goles, son los mismos que Morata, su peor año. El mm. peor año de Lewandowski es el mejor año de Morata en términos de goles. Y no lo estoy comparando y no digo que quiero que venga Lewandowski, que sé que tiene 40.000 años y todo esto, ¿no? Pero, pero digo que lo que es, lo que son a veces pues la, la, las sensaciones y las percepciones que con los datos son erróneas. Estamos pensando que Morata ha hecho un pedazo de año metiendo 20 goles y pensamos que Lewandowski no habiendo metido los mismos goles. ¿no? No. Ahí dejo el dato. Oye, eh, más allá del tema Morata, que yo creo que ya pues, eh, hemos estado casi 40 ya, ya. minutos hablando de, de, de Morata. Eh, es curioso porque mucha gente me decía, bueno, en esta semana, tal, eh, hay que hablar de lo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, lo que va a pasar. Y resulta que poco a poco, a cuentagotas, hay gente de otros medios, de otros canales, que van contando eh, que, que hay que fichar centrales. Que hay que salir, ahora Marca saquea, saca con que eh, Saúl, Lemar y, y, y no sé quién más, que, que los contratos altos, que el club se los quiere quitar, que ya está trabajando el club en eso. O sea, es ah, como que. Mientras cites como... la fuente, ¿no? No, pero sí que parece como que, como que es una cosa que, que al final parece como que te lo inventas, ¿no? Y vienes aquí a contar o a vender humo, cuando es una cosa que todo el mundo más o menos. Con, con más potencia o menos potencia, sabe y tiene claro. Es decir, el Atlético de Madrid necesita soltar lastre. Necesita soltar lastre. Y, está y, está, claro. y es una expresión que le puede doler a la gente, pero el Atleti tiene que quitarse contratos muy altos. Mira, Morata, antes de, de seguir en el Atleti, se rebajó el, el salario. Ya lo sabemos, ¿vale? Eh, resulta que, además de eso, sabemos que Simeone se rebaja el salario. Sabemos que Coque, que va a seguir un año, eso es lo que me dicen a mí, se va a trabajar el salario. Eh, va a haber mucha gente que lo tenga que, que hacer de alguna manera. Eh, creo que ya tenemos a, a María José, a ver si ahora me escucha. Hola María José, ¿no? No, no nos no oye. No sabemos. Oye, te ha tocado Bonilla algo ahí, ¿eh? Ha tocado Bonilla algo. No sabemos qué ha tocado, pero, pero bueno, <laughs> bueno. Bueno, vamos bueno a ver. y te puedes apuntar una que no sé si has visto. ¿Dime? que yo lo, lo dijiste en el canal, lo insinuaste. Y a mí, yo, la verdad, que en aquel momento dije: no puede ser esto, ¿verdad? Y era el tema de Samu. Tú, cuando hablabas de Samu, allá por. Cuando empezó ya a jugar un poquito, yo creo que era el tema de noviembre, el chat lo sabrá mejor, me suena a mí, noviembre, el partido del Barcelona. Sí, lo he visto partido... en marca, lo he visto en marca, claro. Claro, pero, pero, pero tú decías: cuidado, que Samu, eh, igual te hace la de como venga uno, me acuerdo, como venga uno con 50 kilos. No sé, eran 50 o 100 decía, lo venden, lo venden, lo venden. Y ayer ya empieza el relato, ¿no? Ayer empieza el relato. Eh, obviamente hay que contarle a la gente que esto no se lo inventa el periodista, que hay un desde el club una idea de dar un, una información o de una información interesada, que es que el fichaje del año que viene va a ser Samu. Oye, ya no lo vamos a vender. Eh, ya no vamos a dar el pelotazo con Samu y nos lo quedamos. ¿no? Pero si lo, lo maravilloso. Cual, pero escucha, eh, si lo maravilloso. Ya me, ah, pero te enfada, Rubén. Es que es una puta. Pero, pero Alberto, tío, si es, es que no puede ser. Pero Alberto, si es que lo maravilloso, ¿sabes qué es? Si a mí que hagan lo que quieran, porque su, su sociedad no anónima, lo que ellos quieran. Pero si el problema de todo esto es lo que dices tú, es, es cómo te lo explican. No sé si ahora María José nos escuchas o no. Pues ahora algo, sí. con algo de dificultad. Ahora, ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Ahora ¿Te, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, escúchame, algo, eso está gafado, tenemos que hacer algo con, con esa conexión porque siempre da problemas. Pero ahora te pillamos ahí bien, te pillamos ahí bien. ¿Cómo estás? Bien, bien constipada, pero bien, supongo como todo el mundo, pero bien, bien. Bueno, escúchame, que estábamos aquí hablando de lo de, de, lo de Morata y un poco que nos ha sorprendido un poco eso que eh, eh, leíamos hoy. Bueno, no nos ha sorprendido porque no nos sorprende ya nada del, del Atleti, pero eso que hablábamos de lo de Samu Morodian, que estaban diciendo ahora de, de Samu Morodian. Espérate, porque ahora resulta que ha sido entrar eh, María José y aquí esto se nos llena enseguida de, de fans y de, y de mala gente, así que ya tengo por aquí también un, un nuevo fan, ¿eh? así que enseguida pues aparecerá, que es Don José Luis Pázquez, en cuanto pueda pues se nos conecta. Digo María José que estábamos hablando de lo de Samuel Morodion, que hoy sacaban nuestros compañeros del marca, eh, algo que ya insinuamos aquí, que es que eh, si llegaba una buena oferta, pues el club mm, hubiera hecho algo, y qué pasa, que ahora ya, como lo está haciendo muy bien, dicen... Va a hacer la pretemporada con el equipo y después veremos, ¿no? Que es muy muy de el fichaje Samu Morodion. Ya estamos en, en bordeando eso, ¿no? Bueno, a ver, yo sobre el tema Samu Morodion ya os lo he dicho más de una vez, a mí me parece un muy buen jugador, está haciendo un campañón pero yo quiero verlo con la exigencia de un club grande y cómo resultaría en un club como el Atlético de Madrid. A mí me parece que es un, un fichaje estratégico, un chaval joven, un chaval bu con, con buenas perspectivas a priori, pero, y que está muy bien que haga la pretemporada con el Atleti, pero eh, tampoco lo descarto. Es decir, no me parece una mala política entenderlo eh, pues como una pieza de negociación, porque, a ver, eh, es verdad, insisto, que está haciendo una muy buena campaña. Pero la exigencia en el Atleti es la que es. Y a mí me parece que, que el Atlético de Madrid ha llegado a un punto en su historia en el que tiene que dar un paso hacia adelante y decidir qué es lo que quiere ser. Si Samu O Morodion puede formar parte de ese futuro, no. A mí me parece un poco precipitado ahora, yo no pondría la mano en el fuego. ¿eh? Yo, si se puede conseguir un delantero, también joven, pero con un poquito más de... Digamos, de, de trayectoria contrastada, pues eh, tanto mejor, porque estamos en un punto en el que no nos podemos permitir, o el Atlético de Madrid no se puede permitir eh, más experimentos. Insisto, Omorodion para mí es un experimento lo que puede llegar a pasar en, en el Atlético de Madrid con él. No, no es que dude eh, de, su, de su calidad, que me parece un buen jugador, pero es que yo creo que el Atlético de Madrid tiene que dar un salto de calidad. Y me parece, insisto, muy bien su fichaje, porque es un jugador que salió muy barato, pero si tiene que formar parte de una operación, pues bueno, no pasa tampoco nada. Siempre y cuando se garantice que lo que se va a traer es mejor, claro. Bueno, no, yo, yo desde luego he de decir que primero, eh, Pepe Vázquez nos ha metido dos hermanos gemelos dobles. Estamos ahí en la pantalla y luego ya apareció él. Pepe, tienes dos gemelos, tienes dos gemelos a uno. Muy buenas, ¿cómo estás? Estás muteado, Pepe, estás muteado, tienes que activarte. Si es que estás, estás, ah, estás... Mamá. Pareces del Madrid, Pepe, venga, a ver. Eh, sí, eh, mamá me está dando trabajo. ¿Ah, sí, acá perdón. En Buenos Aires. Pero Oye, bueno. Pues si ¿Tienes jaleo? Este, no, 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 ya terminamos, ya terminamos. Los médicos tardaron más de la cuenta. Pero bueno, mil disculpas. Un placer. Solo faltaría. Este, saludo Rubén, Alberto y, bueno, mi queridísima María José. Corazón. Hola ahí, hola ahí. Oye, escucha, por, por empezar, porque... Eh, eh, la opinión de, de los demás, ya la toqué ayer, sé que es una pregunta incomodísima, pero la tengo que hacer eh, ¿El Atleti acaba, <laughs> ¿no? acaba la Liga entre los cuatro primeros o no, Pepe? Bueno, a ver, su futurología es difícil, yo espero que sí, a ver, yo espero que sí, creo que sí eh, no es la primera vez, yo, yo escucho, obviamente, leo todo lo que puedo, obviamente que, que la situación de haber seguido un parón este, en el quinto puesto genera nervios, adentro y afuera, es normal, pero yo les recuerdo que he vivido, eh, o he sido, o he partícipe de situaciones que han sido similares, no es la, el primer parón que se va fuera del Champions, al Mundial se fue fuera del Champions. En 2015, si, bueno, que el cholo lo ha dicho, yo creo que la 14-15 o la 15-16, bueno, mi memoria me falla. El Valencia nos puso en aprietos, eh, clasificamos a la Champions, el, el, la certificamos el último partido con el Granada en Granada, empatando 0 a 0 que el Granada que dirigía Sandoval este, salvó la categoría y nosotros entramos. Eh, no es la primera vez. Eh, Pero nunca quedando tan pocos la, partidos. Eh, bueno, te estoy diciendo la de Granada, la certificamos en el último partido, ¿eh? si perdíamos con el Granada había lío. Pero bueno, a ver, no iba a pasar. Con ese 0 a 0 no iba a pasar. Pero te quiero decir que es una temporada rara, rara. A mí me ha dado tiempo más allá de, de ver tu programa, de, de escuchar a, a todos los colegas, de leer. Es una temporada rara. Eh, ¿Por qué digo rara? Porque la verdad es que se llegó una semifinal de la Copa del Rey. Donde otros años no se pasaban instancias mucho menores. Claro, se perdió mal, ¿no? El, el primer partido no se debió perder, el segundo se perdió, la verdad, muy fácil. Entonces queda esa sensación, pero se llegó a una instancia que hacía varios años a que no se llegaba, con lo cual lo mejoró. La liga es una de cal y una de arena, la verdad. De local parece un equipo y de visitante parece que cambiará a los once. Y la Champions. Llámenle lo que quieran, inesperadamente para muchos, supera una instancia y está en cuartos de final con un rival que, bueno, no, no da garantías de nada, pero tampoco da miedo de nada. Con lo cual, está, eh, 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 me resulta raro calificarla, pero está claro, está claro, te he escuchado, para vos este, hace tiempo que la renovación tiene que ser importante. Este, evidentemente los jugadores, algo hay que encontrar. Yo he hablado con muchos entrenadores y no hay una explicación que me den, aunque a mi gusto sea razonable, de por qué se gana de visitante y se pierde. No es que se pierda solamente de visitante, que se juega tan mal, hasta desganadamente en muchos casos. Y no quiero ser despectivo con los y, muchachos, y, pero y la miedo, verdad. Y con miedo, Pepe, con miedo. Claro, y con rivales que la verdad. Bueno, entonces este, me resulta rara la temporada. Yo creo que sí va a terminar clasificando. Pero yo creo que el problema es más profundo: que si se sigue en esta línea de contrataciones, en esta línea de no este, invertir o llámenlo como quieran jugadores, y si desde del cuerpo técnico, con todo el respeto, saber que el cariño, que he trabajado, han modificado sustancialmente en años la mentalidad que siempre tuvieron de no permitirse ciertas cosas y se permiten determinadas cosas. Al, yo no sé si es esta temporada, ojalá que no, pero a este ritmo alguna temporada van a terminar quinto. Claro, es que yo creo que, es que, yo creo que el, el equipo, mi sensación es que la plantilla cada año es peor, cada año es un poquito más vieja y ya está rozando el palo. Está rozando el palo. O sea, este año igual igual no, no, no acabas dentro y si no lo solucionas, con contrataciones o con reforzar el mensaje o con regenerar la plantilla, un día te vas a quedar fuera. Y si te quedas fuera. Y hay muchas cosas que no te vas a poder permitir. Yo estoy contigo ahí, Pepe. Claro, pero que pero... si se quedan fuera van a, van, a justificar, van a justificar que no se hacen cosas por no haber entrado. Pero se entraron... O sea, a ver, eh, Simeone si algo tiene es que da señales en las ruedas de prensa. Lo que pasa es que después afuera la contradicción que mucha gente me marca, que obviamente me habla en privado y dice, el Cholo ha cambiado porque tira señales en ruedas de prensa pero después acepta. Bueno, yo no voy a hablar de lo que no estoy viviendo ahora, uh -huh. pero evidentemente algún cambio, alguna aceptación más de las que había en otros momentos, evidentemente hay. ¿Cuál es el motivo? No sé, no me interesa, pero creo que se están todos autoperjudicando. Este, la verdad que el, el equipo, a mí lo del Barcelona es una derrota fea, no me sorprende. Y encima creo que hay que agradecer que lo pasó al Inter. Porque si no lo pasaba, la derrota del domingo iba a venir igual o quizás peor. Encima con un microclima en la tribuna. Eh, pero yo creo que, creo que están jugando con fuego. Yo y la lo creo, la verdad mucho. que creo pero, que están jugando con fuego. Y algún día te quemas. Por eso iba yo con lo de Samu y me molesta tanto. Porque lo que no tiene sentido que estamos todos de acuerdo en que hay que renovar al equipo. Consigues fichar a un 9 a un precio que te sale casi por lo que te dan por Camello, que ya veis que Camello en el Rayo pues no acaba de, de romperla. Ves que Samuel en el vez está haciendo una buena temporada. Como dice María José, no puedes descargar sobre el, el peso de la delantera el año que viene, pero lo que no puedes plantearte es porque te lleguen a la primera con 40 o 50 millones, vender al que va a ser el 9 de los Juegos Olímpicos de, en España, el 9 de la sub-21, un tío con un físico privilegiado y con un potencial tremendo. Joder. Si te ha costado 6 millones, tenlo dos, dos años en el, en el equipo y dale oportunidad. ¿no? Yo es lo que, que es necesitas lo que creo. otras cosas de una forma mucho más prioritaria que eso. Y eso es de lo poco vendible que tienes. Es que necesitas sí o sí reforzar la defensa con dos centrales. Porque pues invierta, no Manejose. Pero... Es que necesitas un 5, es que necesitas un pivote, es que lo necesitas ya. Es que si me apuras de todo lo que hace falta, también haría falta un delantero goleador, pero es que afuera de, 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 de marcar prioridades, creo que es lo que menos necesitas de todo lo mucho que necesitas. Pero, Entonces, como sí. no tienes para sacar cash, como no tienes para ingresar, a no ser que hagas una gran venta, a ver qué venta, porque es que tampoco tienes mucho. Es que jugadores de 30 años, ¿a quién vas a vender? No, no, ¿A quién sí. vas a vender? Pero, que pero, el que al único que puedes vender es a Griezmann. Entonces, bien. al final, tienes que irte a, a, a estas inversiones mínimas por las que te den algo que te permita maniobrar en el mercado. Pero, porque sí. si fuéramos... A ver, si, si el Atlético de Madrid fuera un club regido por cánones de normalidad, se reinvertiría buena parte de lo ingresado en concepto de Champions por haberse, por haber llegado a ser cuarto finalista, por haber por los ingresos normales que tienes en, en concepto de, de merchandising, de, de ticketing, en fin, todos esos conceptos, parte de los cuales, en un buen negocio, deben ir destinados a la reinversión en capital humano. Pero eso no se está haciendo y como no se está haciendo dudo mucho que se siga se vaya a hacer a partir de ahora. Entonces, ¿qué te queda? Al final, vender. ¿Y qué tienes para vender? Porque tienes que comprar. Es que eso es así, sí. es que eso son lentejas. Pero es como vender los huevos para comprarte una sartén, ¿no? María José No, no, es que no, 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 para sí, nada, no, sí, porque la no. prioridad para ti ahora son los defensas y un centrocampista. No, pero bajo es que, mi punto de vista. por la de Paul. Pero escucha, déjame un momento, por favor. Es que yo hay una cosa que no entiendo. O sea, a mí esto. no eh, tiene mercado de Paul. Si, ya, ya, pero si esto lo hace, esto es el, el famoso chiste que me contaba mi padre que en paz descanse de Abundio. Que vendió el coche para comprar gasolina. Pero, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a ver. Tú lo que no puedes hacer es hacer una operación en la que coges a un chaval de 19 años que juega en Segunda Federación, que tiene muy buena pinta, que va a ser el 9 de España en los próximos Juegos Olímpicos, y lo compras por 6, cuando realmente te ha gastado 200.000 euros, porque el resto te lo ponían con camello, y resulta que ahora lo quieres revender. Y alguien dirá, no, es que es la ley de la oferta a de la demanda. No, no, no. No es la ley de la oferta a de la demanda. Es la ley de llenarte los bolsillos. Porque yo estoy con María José que el equipo necesita dos centrales dominantes urgentes, sí. un 5, un 9, si nos ponemos un lateral derecho, necesita mil cosas. Pero lo que no puedes es eh, autodestruirte. O sea, tú, tú vas a por Samu porque es una apuesta de muchos años. Pues aguántale por lo menos un par de años, porque a lo mejor dentro de un par de años, en vez de darte 20, te dan 50. Y en vez de darte 50, a lo mejor te dan 100. Y yo estoy seguro que por Samu Morodion, el Atleti no se va a arrepentir de quedárselo. Pero no es un tema de Samu Morodion, es un tema de todo lo que traen. Lo que no puede ser el problema es Samu Morodion. Lo que es el problema es que te gastas el dinero en un jugador que es Vermiren para que no juegue. Te gastas el dinero en Soyunku para que se vaya a otro sitio porque no juega. Te gastas el dinero en fulanito de tal y no juega. Ese es el problema. Vas a por Javi Galán y no tal. Todas, todas esas cosas que se hacen son las que sobran. Las que no sobran son las de Samuel Morodion, que es una apuesta. No sobra ver todo o no, es una apuesta. Pero yo lo que digo, María José, es entiendo lo que tú me estás diciendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente y toda la gente también. Que no te sale nada vendible. Y esa es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué no es nada vendible? María ¿Vale, José, porque llevan, iba a decir cuatro, cinco años, cinco años con contratos que son hipotecas brutales. Ahora, claro. estamos con la, con la entrevista, no sé si la has podido leer, de Filippo Ricci en La Gaceta. Hemos tenido a Filippo eh, hablando de la entrevista a Morata. Morata ahí reconoce que para quedarse en el Atleti, lo primero que cambió es bajarse el sueldo, solo ha tenido que bajar para quedarse en el Atleti, uh -huh. y cambiar las circunstancias para poder salir. Porque este verano, si pagaba los 21, se iba. Entonces, eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Que hay jugadores en el club que llevan 4 y 5 años con unos contratos que lastran al club. Lastran al club. Y entonces, como no te los puedes quitar de encima, nadie los quiere. Pero lo que no puedes hacer es vender a los, a, a los chavales jóvenes que ya han fichado. Porque entonces, ¿qué haces? Es una locura. Bueno, los que tienes con contratos que son más asequibles, como el caso de Joe Félix, no tiene mercado. Es que hay realidades de todo tipo. En el Atlético de Madrid es como un mercado persa, lo que quieras ahí lo tienes. Mm, es sí. así, es que tienes casos, de, tienes el típico caso de Saúl que no te lo sacas ni con agua caliente porque es imposible con el salario que está cobrando, que a lo mejor puedes encontrar algo de mercado y mm, con mucha predisposición suya. Pero luego tienes jugadores a los que deberías en Buena Lid poder sacar al mercado y no puedes. Porque, porque hay una cosa debes todavía que... un montón de plazos de amortización y porque, y porque y claro. y el salario de Joao es bajo, relativamente bajo, comparativamente con otros compañeros. El, pero no tiene manejo. mercado. Claro, pero, pero ¿sabes qué pasa, José? <laughs> que, que yo creo que lo que no se puede es, eh, y ahora dejo hablar a, a Pepe, yo creo que lo, que lo que un poco es imposible es eh, hacer una apuesta ruinosa y hacer cinco años de contratos que no puedes pagar. Y luego querer encima no perder dinero. No, si es que vas a tener que perder dinero. Es que a lo mejor es mucho más fácil, en vez de los cinco años que has estado destrozando al equipo, porque tú mantienes los contratos y pagas los salarios, pero destrozas al equipo en el mercado, porque el equipo no puede moverse. El club no puede moverse, porque tiene cuatro o cinco contratos que le lastran. Porque gracias a ti que has pagado sueldos que no deberías de haber pagado, el club no puede moverse. Entonces, a veces, como dice Mateo Lemain, es más fácil perder dinero. A veces es fácil perder dinero, porque esto es el fútbol. Una vez ganas y otras pierdes. Lo que no puedes es ganar dinero siempre. Porque el equipo va por delante del negocio. Y a veces tendrás que decir, oye, pues si no quieras Saúl, la carta de libertad. Es que le mata la carta de libertad. Es que a lo mejor y, y libera, es. Bueno. Y libera masa salarial. Es que a lo mejor claro, es bueno esa, un año, un año perder Clemar. dinero para no perder cuatro. A ver. No, no, sí, no a mí no me lo cuentes. No, ya, intentando sí, contar un poco a la a gente, ¿no? No, Dime, es que a, ver, a, ver, a ver, chicos, esto es como en la vida, uno comete un error, ¿no? O sea, creo que estamos todos medianamente de acuerdo que el, que el gran error, vos lo hablas mucho, Rubén, en tu programa, que el gran error del club fue que ante lo que se fue logrando, el club entendió de pagar cifras que la verdad, en el fondo, ni podía ni quizás valían a futuro, porque había un futuro. Esto como todo, todos tuvimos 25 años. Y la verdad que nunca pensamos en tener 50, 60. Y algún día llegamos. Entonces, no, no, hay muchas, no hay soluciones a la vista. Para todos los nombres que hacemos, no hay soluciones. La única solución es decir buenas noches, mucho gusto y muchas gracias. Es decir, no vas a recibir dinero, pero te vas a, por lo menos no vas a dar dinero. ¿Se entiende lo que digo? No vas a ganar dinero con Saúl porque ya no lo podés vender, teóricamente, ¿no? Salvo milagro. Te digo Saúl, Lemar montones de jugadores, pero por lo menos no vas a erogar cada mes ¿sale? cada uno de esos futbolistas. Uh -huh. Si no se toma esa determinación, ahí tenés un problema. Dicho esto, yo no sé si es consecuencia de esto, yo no sé si es consecuencia de no tener, el otro problema que se generó por esto o por otro tema, es que trajeron jugadores que no sirvieron, pero no porque lo diga María José. Rubén, Alberto o Pepe Pazquez. No sirvieron porque trajeron seis en verano y a los seis meses tres se fueron. Es decir, no lo, por más que yo soy el responsable, no, el, o sea, las palabras, está todo bárbaro, pero la realidad marca que vinieron seis y se fueron tres de los seis. O sea, contrataron cualquier cosa. Que se enoje está bien su derecho pero, pero vamos pero al esto por qué. no por qué. lo decimos nosotros lo dice lo que hicieron pero vamos al Entonces, por qué. No hay Pepe. Pepe. pero vamos al por qué ¿Por porque, qué? ¿Por qué porque no son ni los que querían porque no son lo que a ver si no me entienden. mira esto es muy simple sigue, sigue, hay sigue. cosas que yo sí puedo... no pero perdón perdón me enojo me enojo sabes por qué por... sabes por qué me enojo eh, porque veo una aceptación cuando se logró llegar a un... Llegar a un punto tan alto que no se lograba durante tantos años, y es como que se acomodaron, encontraron todo. Mira, el libro, lo... no, déjame, poneme, poneme el televisor. A... O sea, se acomodaron todos. Cosa que hemos discutido tanto internamente, y hoy la realidad marca eso. Porque hoy no saben cómo sostenerlo. Entonces, algún día llega la desgracia, que ojalá que no, pero algún día llega. Entonces, uno se enoja. ¿Por qué? Porque Saúl, y perdón que haga nombres, ¿eh? porque el otro día escribí en favor de Saúl, porque digo, bueno, la verdad que le reconozco que el tipo dijo, perdón, en este gran momento soy un, hago todo mal. Entonces, le reconozco eso, por más que hay mucha gente que me que, que se puso en contra. Bueno, hay que reconocer también un tipo, aunque hizo muchas cosas mal, que diga, bueno, perdónenme, la verdad que estoy en un mal momento. Bueno, dicho esto, ni Saúl quería seguir en el Atlético de Madrid, ni el entrenador quería que siguiera a Saúl en el Atlético de Madrid. Morata no quería seguir en Atlético de Madrid, ni el entrenador quería que siguiera en Atlético de Madrid. Y así te puedo nombrar montones de casos. Entonces, vas contra corriente, vas contra natura, Rubén. Si bueno querés tener a Pepe Pazquez en el programa y forzás para no decirme, porque bueno, me llevo bien con el resto de los pibes, ¿por... terminamos mal, porque en algún momento termina mal. Claro. Por eso, por, o, sea, por, o sea, hay muchos que no querían estar y quien manda, y esto no, a ver, todos tienen su derecho, ¿eh? Quien manda, ya no les veía perfil para estar con él. Pero si yo lo tengo pero claro, sí. pero por eso es la pescadilla. Vale, pero tiran. Es la pescadilla que se muerde la cola, es un bucle infinito. ¿Por qué vienen en verano jugadores que no solucionan nada y que no mejoran nada? Porque no tienes dinero para ir a por nada, que mejore. Porque no cuestan nada. ¿Por qué no tienes ya. dinero y por qué vienen señores gratis a rellenar espacios? unos mejores y otros peores. ¿Por qué vienen a rellenar espacios? Porque tú tienes unos contratos que has firmado tú a señores que ya no están para la élite. Y esos señores que no están para la élite, lógicamente, no van a renunciar a lo que tú les has firmado. Y van a seguir haciéndolo ahí. Y como claro, dice María José, pero... no tienen mercado, ni tienen nadie que les pague eso y tal. Entonces, conclusión, desde hace cuatro años y medio, el equipo va poquito a poco empeorando. Y la plantilla se acomoda más, más y más claro. y más y más. Pero... Pero yo te digo un agravante, Rubén, perdón, eh, y no quiero ocupar, pero espera, yo te digo un agravante. Que por eso te marqué este año, porque ya lo escuché al Cholo, y la verdad que tiene razón. La verdad que es una pena, jugamos muy mal, felicitaciones al Athletic de Bilbao, nos superaron. Lo, lo superaron ampliamente porque le ganó los dos partidos. No hay discusión por más que acá, o en el Metropolitano, lo mataron. Pero llegó a semifinales, que no llegaba. Hacía varios años, con lo cual, Copa del Rey, podemos decir, no está mal. Podemos decir, tenés que salir campeón, llegó a semifinales, le faltaba no. un paso, no está mal. Pero no, no, escuchar la mentalidad del club. Llegó a semifinales, no está mal. Por lo que sea, se metió un cuarto de final de la Champions, ya está dentro del presupuesto. ¿Mm? Sí, pero yo te hablo del club, Alberto. Yo sé que no, no, es que, las es, las que las... es que esto lo pero comenté mira. yo el martes. Igual, que la visión dos, de Miguel Ángel Gil y la visión de la afición… Dos. O sea, dos. Es como diferente. Pudo, sí, 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 sí. mal, de suerte, justo a la peor noche del Inde, ¿eh? adentro. Y si le toca al Borussia. Vamos a ver qué pasa. Sí. Y después, si llega a entrar otra vez, como sea, entre los cuatro primeros, están hechos temporada. en la temporada… Claro, no, sí, no, sí. no, no, Pepe, no, 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 no. Al tiempo. Como Escuchamos? dicen en España, sí, pero, al tiempo. Sí, pero escúchame una cosa. Si sí, 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 te entiendo por dónde vas, pero yo quiero hacer un matiz, que es importante. No está hecha la temporada. Está hecha su temporada. Su la de son los, la... Que, son los que mandan, no la podemos claro, Rubens. Claro, claro, pero, pero, pero es que su temporada no es la temporada de los aficionados. Su Ahora temporada bien, ¿no? no es la temporada de la gente que paga el abono. Su temporada es la de que va a coger 100 kilos, ya tiene por la Champions, por lo que va de Champions, que pueden ser más. Tiene ya más, tiene, tiene ya unos 50 asegurados, casi asegurados, por en lo de la FIFA. Son, serían otros, otros 150. Y la posibilidad de coger otros 100 más si acaba entre los cuatro primeros. Estamos hablando de 250 millones de euros o más. O más. Y esa es su temporada. Y está genial. Es. Y todos aplaudimos, pero ¿sabes cuál es el problema? Que todos aplaudiríamos la temporada de la directiva todo lo aplaudiremos si ese dinero se reinvirtiera en la plantilla pero es que nunca pasa porque de los últimos 12 años nunca se reinvierte nunca se reinvierte no sabemos dónde va no tenemos ni idea y yo de economía no le voy a dar clases a Gilmarín que es el tío más listo del mundo el más listo del mundo pero la única cosa que yo le digo desde aquí a Miguel Ángel Gilmarín es que nos diga: Oye, si después de 12 años en Champions y ahora vas a coger 250 kilos, no vienen aquí tres tíos de mucho nivel, dime tú cuándo los van a coger. Porque es el mejor momento de la historia de la Leti, ¿eh? El mejor deportivo y el mejor económico. Si no vienen ahora esos tíos, ¿cuándo vienen, Miguel Ángel? Porque llevan 12 años sin venir. 12 años sin venir. Y ya va siendo hora de que venga un Falcao de la vida. Ya va siendo hora de que venga un Agüero de la vida. Ya va siendo hora de que a Simeone le den un par de jugadores de nivel. Griezmann es un jugador de nivel. O Black es un jugador de nivel. Pero si tú quieres estar con los grandes... Tienes que traer esa inversión. Por eso digo que para mí... Hay una temporada que es su temporada. La de la directiva. Y otra temporada que es la de temporada de... Los que... Son de la Leti. Porque aquí hay dos márgenes. Muy importantes. Y ya acabo. Y os dejo hablar. Pero hay dos márgenes muy importantes... Para entender lo que es la temporada... Y lo que es el club. Uno. Aunque se enfaden por decirlo. Uno. Los que se hacen... Ricos gracias a la Leti. Que cobran de la Leti. Y dos... Los que al Atleti les cuesta su dinero. Y no es la misma temporada, ¿eh? La temporada de los que os hacéis ricos con el Aleti no es la misma temporada de los que les cuesta el dinero al Atleti. El Atleti es para ser campeón, no para que tú te lleves la pasta. Ya, pero, pero, a ver, Rubén, hay que dejar las cosas claras porque nos escucha mucha gente que paga sí. su abono, que está muy enfadada, y hay que decirles, hay que exponer, no hay, no hay que encabritarles, lo que hay es que contarles la realidad. Sí. Lamentablemente para la institución y para su masa social. Eh, aquí los propietarios no son eh, los aficionados. Aquí los propietarios son el CEO y el presidente, ¿eh? el presidente portavoz. Son los propietarios del club, es su juguete y pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, pueden hacer un lim, es decir, yo todo lo que ingreses es para mí. Pueden hacer, bueno, pues eh, cambiar el escudo o pueden no cambiarlo, o yo. pueden invertir o pueden no invertir, o pueden fichar o pueden no, no fichar. Y, y eso la gente lo tiene que entender. Que no. el club no es de los aficionados, que el club es de unos propietarios, lamentablemente es así. Y luego yo está que no. lo que nosotros podemos hacer para cambiar esa realidad y lo que pueden hacer los aficionados. Uh -huh. ¿Qué es lo que pueden hacer? No comprar el relato. dejar de decir que este equipo tiene que me está preparado para mucho más. Es que es mentira. Es que eso no es cierto. Es que no es verdad. Es que a mí yo estoy a escuchar que si tiene no sé cuántos internacionales, no sé cuántos campeones del mundo, que si tiene el tercer presupuesto, que si la abuela fuma, que todo eso es mentira, que es mentira, que yo te regalo a tus campeones del mundo, te lo regalo, porque los campeones del mundo solo son campeones del mundo con su equipo, con su selección, porque luego llegan aquí y son los hermanos gemelos malos entonces a mí no me sirve eso de que tiene no sé, Lemar también es campeón del pero, mundo pero, escucha, o sea, es José, que José, es un chiste sí, pero yo, entonces, todos pero... esos relatos que hay parte de la afición que le compra y parte de la mm -hmm. prensa que, les, que compramos, eso es lo que no podemos comprar, bajo mi punto de vista tenemos que ser honestos pero María José, si y la honestidad no me lleva a decir, déjame un segundo que ya acabo Rubén, sí. la honestidad me lleva a admitir que este Atlético de Madrid no está entre los mejores equipos del mundo, no lo está y si queremos competir para estarlo, hay que invertir. Y si no, muy bien, señores, el club es suyo, hagan lo que les haga de la. Uy, iba a decir una palabra. ¿no? Precisamente por industria. eso no hay que vender. Pero es que María José. no está para eso. El Atlético de Madrid hoy no es ese equipo que todos creemos que debe ser. No lo es. Claro, y tiene pero, que dar un giro Pero es que yo, María José, estoy completamente de acuerdo contigo en lo que dices, salvo en un matiz en el que no puedo estar de acuerdo nunca. Te imagino que es, lo tuyo es una forma de hablar. Cuando tú dices eso de que estos son los propietarios y tal, eso está muy bien. Eso está muy bien que son los propietarios, pero sin ¿Pero gente. es una de la... realidad. Sí, Vamos. Sí. Pero, pero también hay otra realidad? realidad. Pero hay otra realidad más importante. que Es que sin gente del Atleti no hay Atleti. Claro. Eh, sin gente del Atleti ellos no son nadie. Sin gente que llegue en el estadio no son nadie. Sin gente que compre las camisetas no son nadie. Sin gente del Atleti que esté aquí en este canal o en otros canales consumiendo Atleti, Gilmarín se come las raspas y todos los que trabajan Estoy con una... Gilmarín se comen los palominos. Porque los que importan son los aficionados de la Leti. Y, no, y, y sé que. Es una manera, y sé que es una manera de hablar. Yo sé que es una manera de hablar. Pero Pe, tengamos, pero, cuenta... pero tengamos. Espera, perdón, Alberto, pero tengamos claro sí, pero... Una, una cosa muy importante. ¿Eh? Sin gente de la Leti no hay Atleti. Y aquí ni Gilmarín ni Cerezo. Ni Cinesin 8, ni Cinesin 9. Yo, claro, Ellos son los propietarios pero... de su negocio. Sí. Pero es que el Atleti no es su negocio. Ellos pero creen Rubén. que sí, pero no. No, porque su negocio espero, es el tuyo. Es porque diferente. No, porque ¿sabes qué pasa? Que si fuera su negocio. Si de verdad fuera su negocio y no les importara nada, no habían cambiado el escudo. ¿Por qué han cambiado el escudo? ¿Por qué lo han cambiado? Bueno, porque no quieren porque tener, te porque tienes, no quieren tener porque una vena te, civil, porque, tienen, porque, 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 quieren, porque quieren abrir la mano a la gente, porque no quieren vender las acciones en un clima bélico, porque sí que tienen en cuenta a la gente. Porque cuando va la gente al estadio, ellos no quieren que se pite contra ellos. Entonces se preocupan y traen un entrenador como Dios manda. Pero para eso Simeone. ya tienen a Simeone, hombre. Claro, pero pues, ¿sabes qué pasa? Pues, para entonces, eso ya ¿no? tienen a Simeone. Pues, entonces, María José por qué sí que te crees que sigue Simeone? Entonces, María José, un segundito Entonces, sí, porque ellos dicen que es un negocio. Pero a la hora de vender camiseta, ven que hablan del escudo y hablan de los sentimientos. Porque ellos saben que la Leti es su gente. No es su negocio, es su gente. Un, chico, un segundo, eh, un segundo. Que es difícil esto, ¿eh? Que podemos decir que ellos son dueños. Que en eso llevamos toda la razón del mundo. Son los dueños y pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. Que no se les olvide una cosa, que sin gente del Atleti su negocio se va a pique. Mira, Pepe ha estado allí, que te cuente. ¡Que te cuente! Pepe sí, sí. ha estado allí, no, que no, te no cuente. José, una ¿no? cosa, una cosa. El Atleti es un club un poco diferente y un poco especial. La gente va al Bernabeu, no a ver al Madrid, va a ver a Bellingham, va a ver en su día a Cristiano, a Kaká, igual que en el Barcelona. El Atleti no va a ver jugadores. El Atleti va, la gente del Atleti va a ver al Atleti. El Atleti tiene, ellos, su negocio es el club, pero lo que nosotros compramos es el sentimiento. No compramos el club. Y es una cuestión diferente. Lo digo porque si no cuidan, si no cuidan al equipo, si no cuidan, la afición se va a revelar. Y poco a poco es verdad que estamos ahora mismo en un momento, yo creo que la afición debería empezar a despertar ya, porque lo que está pasando es muy grave. Pero cuidado con no cuidarlo. Por eso es lo del escudo que dice Rubén, porque es que se les puede echar en contra y no les interesa vender un producto con un mar de fondo y con una guerra interna que la afición es capaz de llevar si esto sigue como sigue. Porque, como bien ha dicho Pepe, Pepe, yo antes no, no te da la razón, al revés, te daba totalmente la razón en lo que dices. Y esto lo comenté yo el otro día. El, si tú le preguntas al, al club. La temporada, si el Atlético hace Champions, será una grandísima temporada, muy buena temporada, y no hará no falta cambiar la plantilla. Si tú le preguntas a la afición y probablemente a Simeone, diremos que la temporada es mala, tirando a, a muy mala. Y esa es la realidad. Por eso es tan necesaria una regeneración de la plantilla, porque el Atlético ya no es que necesite nuevos jugadores o que necesite dos centrales o un 9, no. La élite necesita sangre fresca, gente nueva, gente con nuevos ánimos, con, un, con espíritu, con ganas, con hambre. Aunque sean chavales jóvenes, aunque sea un Samu Morodio que no esté para la élite, pero lo necesita. No digo descargar todo en este tipo de perfiles, pero necesita cambiar mínimo 12, 15 jugadores este equipo. Es que el, en la caída es inevitable. 12-15 jugadores no los va a cambiar. Bueno, pero si ya tienes a Samu, por lo menos ya tienes a uno que es nuevo, que ya lo tienes. No lo para. No y con que cambie 4 o 5, con un canto en los dientes. Pero entonces la afición debería hacer algo. Porque pero claro que sí. Mira, los objetivos económicos... No, no me de lo que es el sentimiento, porque yo he visto en segunda división el campo lleno cada 15 días. En segunda división. Exacto. De acuerdo, o sea, no me cuentes lo que es el sentimiento. Sí, pero, pero aquí fue una cosa hay, diferente, la María la José. igual, gobiernan igual, A, para eso. fue Sí, hombre, que sí, porque te crees que lo conservan ahí. Yo, María José, ¿Me entiendes? ya, porque, ya lo porque, sé. porque es un parachoques para ellos Mira, creo... Es un parachoques, pero es que hay que... Con... Pero la realidad es esa, que ha habido épocas en que la gente se ha girado con pañoladas y les ha estado exactamente lo mismo. Les da lo mismo, yo, les da bueno, lo mismo. Bueno, hombre, claro. Yo, yo, ahora sí que lo que coincido es que, que es un momento muy importante y ahora estratégicamente porque quieren vender el club y no lo pueden vender con altercados sociales, claro, claro, por ahí eh, voy. con un equipo que no sea no cuidado, pero también no te olvides de la segunda parte, con un equipo que no sea competitivo, con un valor de marca inferior al que pudiera tener hace tres años pero y, que y la sí. marca es directamente proporcional a los, a los logros deportivos. Es que, María José, no tienen y difícilmente vayan a tener ese problema para venderlo. Porque, a ver, a ver... No, para venderlo sí, para venderlo a lo que ellos quieren. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver eh, si, van a, si van a pedir cuatro veces más de lo que realmente vale en mercado el club, obviamente no se lo van a vender a nadie, por más que la gente esté a favor, por más que Simeone siga... Es, es imposible. Yo lo que te digo, que eh, a ver, la gente, Rubén tiene razón, este, porque lo, import, lo importante es la gente, pero eh, yo tengo un concepto por lo que estoy viendo, no es solamente el Atlético de Madrid, es el fútbol en general. La gente es para que compre el, la, el televisor. No importa si, si van por lo menos en España, no importa si van o no van. No importa si van. Por eso hicieron los negociados y por eso te encontrás ahora con una federación cuestionada, preso, esperando que el otro llegue. Eh, o sea, todo tiene un límite. Yo lo que te digo, el Atlético de Madrid... Y aparte me olvidé de los conceptos que la Supercopa se fue en el 117, ¿no? Porque con el Real Madrid, después de un partidazo. Con lo cual, deportivamente, yo ya te aclaro que aún cayendo con la con Dortmund, mientras clasifique entre los cuatro primeros, sí, sí. vía vía para, para arriba. Sí, sí. Entonces... Eh, la gente, como dice María José, porque yo también soy hincha de Racing, y yo también en el 80 y pico, sufrí el descenso de Racing, que es un símil de la de Madrid, que tuvimos dos años en la B. Y cuando nos fuimos a la B, ese partido, de local encima, me puse en el cordón de la vereda, como decimos en Buenos Aires, a llorar, y mi papá me dijo, vamos, listo, hay que seguir. Y los dos años fuimos a canchas que no sabés lo que eran, pero fuimos. Porque eso no va a cambiar, Rubén, no va a cambiar. Hoy el concepto. Claro. Porque el fútbol cambió, no te dejan hablar a los entrenadores, no te dejan hablar a los técnicos. Eh, sí, no, sí. Eh, a ver, no, pero, pero, no porque pero, cambió, sí. cambió todo y se aceptó uh -huh. todo. El presidente sí. de la liga se da el lujo de decir en un medio, y pasó, y pasó, pasó en un medio de decir, acá van a preguntar a los periodistas lo que quieren. Y si no preguntan lo que quieren, se van. Uh -huh. O sea, entonces sí. este es todo un concepto, y el Atlético de Madrid está dentro de ese concepto. Entonces. No, no, ¿tiene no, un no, objetivo? no, no. Pepe, no, Pepe. Perdóname. Pepe, este no. Yo bueno, creo, yo, yo... yo te... Claro, por no, yo, cuenta, yo, yo creo que no. Rubén. No, yo creo que no. Vamos bueno. a ver. Yo, yo, eh, vale. vamos a ver, estamos en dos planos diferentes. Y yo creo que es perfectamente compatible lo que estás diciendo con lo que digo yo, con lo que dice María José, con lo que dice Alberto. Si en el fondo uh -huh. estamos hablando de lo mismo. Pero yo lo que, sí. lo, lo que niego la mayor, que de eso no voy a poder ceder porque... Como bien sabéis soy un tío muy cabezón, pero en esto no voy a ceder. Es una cosa muy sencilla, es decir, no digamos, no digamos nunca más que a los dueños de una empresa no les interesan sus clientes, porque es mentira. A los dueños. No, sabe lo que no pasa. es que es Eso mentira, es lo que porque las empresas. Es que son... Son sí. hinchas de fútbol, no son clientes. No, es que, que son de No, 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 no. Perdóname. Es muy distinto. No, perdóname sí, porque sí, el fútbol, es muy no, 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 escucha un momento. Es muy distinto porque el tú el no compras un servicio, tú compras un sentimiento. Sí, no, escucha un momento. Tú al, estás al, comprando al un sentimiento, no, dale, no dale, compras un servicio. Escucha un, escucha, un escucha momento, claro, mira, suben, mira, decirle a alguien de los que te sigan tu programa, ponelo al aire a cualquiera que vos guste, que sea amigo, que sepa que no va a comer, decirle, pero que sea decirle Escúchame, ¿cómo te va, cliente del Atlético de Madrid? ¿Quieres que, qué te dice? ¿Quieres que te lo diga yo? No me sí, hace dale. falta El 90% me van a decir que este equipo Con una directiva seria, sería campeón más veces Bueno, claro, eso es vale, una novedad ¿Vale? Pues ahora, bueno, ahora, si queréis... Bueno, eso es una si es que no estamos hablando de eso? No, no, sí. Si, si, no, no. si yo no estoy viniendo no, aquí yo a. Yo te estoy diciendo yo si no la estoy... gente se considera hincha del de claro. Atlético de Madrid o cliente de Miguel Ángel Gil no, eso. Pero si no, me, no. Vamos a ver, debe ser que me expreso muy mal. La gente se, eh, eh, se siente hincha del Atlético de Madrid o de un sentimiento o de una camiseta o de una tradición llamada Atlético de Madrid. Y vosotros me estáis diciendo que a toda esa gente, vosotros, eh, no yo, vosotros me estáis diciendo que es que a Miguel Ángel Gil esa gente le da igual. Y yo os digo que ya lo sé, que a Miguel Ángel Gil persona le dará igual, pero al negocio de Miguel Ángel Gil no le da igual, porque el negocio de Miguel Ángel Gil tiene 100.000 clientes. Entre abonados y no abonados, 100.000 clientes, que los trata como clientes. 140. Como clientes. Como clientes. Eso, eso, y si esos que, clientes sabía, le vacían el campo... ¿Cómo puedes decir esto si hace favor, cuatro acabar. años? Déjame por favor acabar. Y si esos eh, eh, señores le vacían el campo, ya no se vende igual. Si esos señores dejan de consumir, ya no les da igual. Si sus señores dejan de costear su pasión con el abono, ya no les da igual. Y sabéis es qué que pasa. Que no deja. Y sabéis qué pasa. Que nadie. Lo que me queréis decir yo os entiendo. Que es utópico de lo que yo estoy hablando. Que es romántico. Claro. Que es, sí, genial, genial. Pero es que sabéis qué pasa. Que es que el Atlético de Madrid no es una empresa. Es un negocio romántico. No es una empresa. Pero, por hombre, más que Gilmarín quiera. Hombre. Por más que Cerezo pero, quiera. Por más que lo venda. Pero no es. No. Sin gente del Atleti no hay pero... Atleti. A ver, no me quiero meter para no nombrar porque si no todo después saltan. Pero a ver, el Betis es lo mismo, el Sevilla es lo mismo, el Valencia es lo mismo. Uh -huh. Son hinchas genuinos, después tenés de todo, pero son hinchas genuinos. No es comparable que Miguel Ángel te tome de cliente, está bien, porque son números. Se sientan todos los lunes para ver cuándo fueron los números del fin de semana. Uh -huh. A ver, hasta es razonable, uh -huh. lo entiendo porque es una empresa. Ahora. No le digamos al hincha que es un cliente, por más que el, el que manda lo tome como cliente, porque es algo. Eh, es inexplicable ser hincha de, de, de un club. Te, uh -huh. Los invito, aunque sea antiquísima, de 1950, a ver la película de DJ Polín, argentino, de El hincha. Búsquenla en YouTube. Hay una parte donde dice ¿Qué es el hincha? Y explica qué es el hincha. Entonces es impensado el sentimiento del hincha de cualquier club sobre todo un club tan pasional como el atlético de madrid con el pensamiento empresarial es imposible pero bueno creo que nos fuimos derivando yo a ver entra quinto y el año que viene aún insultando a miguel ángel de hacer eso al simeone a los jugadores Van a estar las 78 mil personas en el estadio si estuvieron claro, en segundo, claro, van hasta quinto, claro. cuarto, tercero. Sí, si hay gente que hasta por la, la boca misma de no gente. llegar a donde considera que se tiene que llegar, dice pero, ¿Por qué no volveremos a la misma? no ha de nadie. Pero no seamos borricos joder, por Dios. No seamos borricos, Que si todo esto lo entendemos todos, pero no seamos borricos No le da igual a Peter Lim que todos los días en Valencia estén diciendo Peter Lim, go home. Peter claro, Lín, estará en claro, su casa, le tocará un pie o otra cosa, lo que digan los valencianos, pero bonito para él. Luego no porque te pensás que Miguel Ángel no va a la cancha. Pero en serio, porque se pone demasiado pues nervioso. Pues Claro, pues claro. No, hombre, pues por lo, mismo, por lo mismo motivo, Pepe, por el mismo motivo que hay un homenaje a un jugador y el presidente no baja abajo. Por el mismo, porque sabe que le van a meter una pitada de puta madre. Pero si eso ya lo sabemos, pero lo que te digo es que no digamos que lo, los clientes o los hinchas, o llámalo como quieras, no tienen influencia en el negocio. Porque además. No lo digamos porque no sí, es, cierto. Claro, es cierto. Igual, igual que tampoco no, sí, es cierto, claro. igual que tampoco es cierto decir eh, que si esto es un negocio, si esto de verdad es un negocio, a mí no me, no me importa, ¿eh? Si queréis decir que esto es un negocio, <laughs> genial. Entonces yo lo que digo es si esto es un negocio, alguien le tendrá que explicar, porque yo de matemáticas no le voy a dar lecciones a Gilmarín. Pero si esto es un negocio, alguien le tendrá que decir a Gilmarín, oye, Miguel Ángel que como esto es un negocio, es bastante más fácil que tú quedes todos los años entre los cuatro primeros con buenos jugadores que con malos jugadores. Antes con buenos jugadores que con pestiños. Si sigues trayendo pestiños, no vamos a estar entre los cuatro primeros. Y tu negocio se va a ir a pique. Y vas a vender no. las acciones es, por menos. Miguel Ángel. Es distinta. Mira, te digo algo. La ¿Sí? realidad, la realidad marca que es distinto. Es al revés de lo que vos decís. Bien. Hasta ahora, siendo eso, le fue fenomenalmente bien, porque uh -huh. lograron el objetivo. Porque no lo decimos nosotros cuatro, ni la gente que seguramente nos está viendo y escuchando. Uh -huh. Que por supuesto todos tenemos derecho a opinar. Lo dicen los de adentro. Lo dicen los de adentro. Me pidieron cinco, y que yo estaba presente en el almuerzo. Con cuatro o cinco champions nos acomodamos. Van doce, nada alcanza. Pero porque. No, José, hay un tapón. Es que aquí hay una variable. Hay que que Nada alcanza Y con estos jugadores Para lo que el cuerpo técnico En su momento, por lo menos Tenía como visión Y los hinchas, todos Porque todos jugamos para campeón Después la realidad te va acomodando en la tabla Bueno, a veces son más o menos A ver, también se corre con la realidad De que es muy difícil Pelear todos los años con el Barcelona Y el Real Madrid, porque las estadísticas Históricas te lo marcan o sea, aplaudimos que dos veces el Atlético de Madrid se pudo meter en el medio. O sea, ya sabemos las dificultades. Lo que estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es que al lograr el objetivo parece que de adentro dijeran, con esto que estamos haciendo alcanza. Entonces, ¿qué tenemos que pretender? ¿Que algún, ¿Qué tenemos que hacer fuerza? ¿Para que algún día salga quinto para que se den cuenta que a veces alguna vez no alcanza? Escuchando, ya, parece sería que injusto, sí. sería injusto. Pero sería injusto de nuestra parte, ¿no? Escucha, pero escuchando parece que sí. Pero, pero una cosa, perdonad, hay cosas que no, no estamos teniendo en cuenta. Eh, eh, que había un atleti precholo que había jaleo todos los días. Esto lo sabéis, Rubén, Mara, José, Pepe, perfectamente. No, yo, de, yo también. Si lo primero por eso, por eso, sí, sí, por me eso digo. Una claro. cosa, Alberto. Pero, no, perdón, había... pero déjame un segundito. Eh, eh, perdón, digo, eh, eso, eso era insostenible y eso era un clima difícil y eso no era un calderón lleno, ¿eh? No se llenaba el Calderón, o sea, no, ¿Cómo? no nos equivoquemos, ¿Cómo? No, se ¿Cómo? Cal... no se llenaba el, no se llenaba el Calderón, en 2005 2005. mira la entrada perdona, como ahora, perdona, no, perdona, no, como ahora. No, se ¿eh? no se llena el metropolitano, eh, no se llena el Atlético de Madrid con Aguirre, con Manzano, que sí, que sí, que Buenas sí, y se, no llenaba. se llenaba y la gente sacaba pañuelos sí, sí, y se, no se llenaba el palco, pero iba al campo, iba al Calderón, sí, sí, porque por encima de todo estaba el apoyo de la institución. No, encima a, de todo, todo. A, a los sentimientos, a lo que era el Atlético, no a la institución, al sentimiento atlético. Porque realmente el sentimiento atlético es algo diferente. Pero no, bueno el escudo como queráis que por, que por cierto va a volver favorablemente por la presión popular al final no, no estaba eh, lleno no, estaba llenísimo Alberto por Dios no, lleno no, y a día de por hoy favor, no se ¿no no el, el ¿no discurso? Discurso? ¿Cómo, mirad, mirad, ¿Cómo puedes decir que no se llenaba? verdad Mirad la tato sí. coño que, mirad, que pero ah, si estaba yo qué me estás discutiendo Alberto había, si había yo, bueno, bueno vale 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 yo, claro, yo, yo también yo también pero bueno vale, pues nada, yo, yo os digo que no, no era un Y en segunda... En segundo eso fue otra cosa, porque se bajó el precio de abonos a la mitad. Y pero tal. es la etapa precholo, ¿eh? A día de hoy, no, no, pero ¿No? Luego, luego no. A día de hoy, igual que el Atlético, no es uno de los equipos que tiene mayor porcentaje de entrada al campo. Aunque pensamos que sí, no, va mucha gente. Pero el porcentaje de entrada no es tan alto como en otros clubes. En cuanto al aforo que tiene. Esta es la realidad. Dicho esto, obviamente la gente, la afición está... Por encima de Gil, por encima de Simeone, y lo que quiere es el atleti y el escudo del atleti y el sentimiento atlético, y eso no va a variar. Eso es así como vosotros decís. Lo que pasa es que los que se benefician y se lucran de ese sentimiento, que son los que manejan el club, no pueden descuidarlo, porque como lo descuiden, la otra parte, la que va por el sentimiento y la que acaba pagando por el sentimiento, se pueden cabronar y esto lo tienen que tener en cuenta. Y tú le has dado la clave, María José. Tienen el tapón de Simeone, que es algo que no sabían, no se esperaban encontrarse, y 12 años después lo siguen manteniendo a, a contraviento y marea porque les hace de profilaxis para todas las mierdas que, que tienen. Pero como bien ha dicho Pepe, este año, donde cada vez la decadencia es más evidente es más evidente, si se cumplen los objetivos, porque tenemos un plantillón y como se van a cumplir, esperemos, no habrá excusa para no renovar la plantilla, porque económicamente la viabilidad estará ahí porque se habrán cumplido los objetivos otro año más. Y lo que tiene que hacer la afición de una vez, que es corresponsable de esto por omisión, es empezar a demandar y no confundir el criticar al equipo. No confundir el exigirle al equipo sí, con mirar al Paco y decir, oye, Ahí y dejemos la, la. de comprar el relato. A mí ya, me enfada, a mí me es. enfada y termino con esto. Lo de Samu, ¿sabes por qué me enfada a María José? Porque yo ayer cuando vi la noticia dije, joder, ya lo están preparando el relato. Claro. Y tú lo vas a entender perfectamente. Claro. Dije, hemos visto un chaval canterano, eh, perdón, canterano, joven, que tiene pinta de ser el 9 de España y con un potencial tremendo. Y, y ahora lo que nos van a decir es, ¡eh! Tranquilos, que no lo vamos a vender. Que íbamos a dar un pelotazo y ya no lo vamos pero a vender, Alberto, ¿y de, de, dentro verdad? de un mes, y de dentro de un mes el fichaje será alemán y así Bueno, se lo se Twitter, claro. el relato. Sí, Dime, dime, perdona, que Y hay que rebelarse contra eso, joder. Ah, que no puede sé ser. Sé que queda poco tiempo, pero quiero dejar dos conceptos ¿Mm? para que algunos insulten pero me gustaría que reflexionen. No, hombre, no joder, no joder. No, 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 ustedes no, ustedes no, la gente. Pero yo le doy derecho a todo, no pasa nada. Este, aparte, has tenido últimos días, así que. A mí sí, a este, mí este, me dan este, unas hostias, pero eso bueno, todo. Yo, yo ya estoy curtido y aparte, la gente tiene derecho a todo, no pasa nada. Les voy a dejar dos conceptos. Uno, eh, lo que se nota es que el Atlético de Madrid cada vez invierte menos o cada vez este, juguetea con lo que va teniendo y con lo que va consiguiendo. A su favor, a su favor lo que tiene, más allá de ese temperamento, esa fuerza que pone el cuerpo técnico, con Simone a la cabeza, que todavía mantiene eso de vamos, 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 que podemos. Eh, lo que tiene a favor es que el resto de equipos están prácticamente igual o peor. Por eso nunca lo terminan de alcanzar. Porque todos... Bueno, sin bueno. Sino... No, bueno, este en el no, Atlético. Club a ver, bueno, Y el Girona. María José, María José, a ver, te estoy diciendo, en el largo de 12 años que estamos, hasta ahora no ha ocurrido. Alguna vez va a pasar como el Valencia se pensó que nunca iba a pasar, iba a ser el tercer de hasta que un día apareció el Atlético de Madrid nuevamente. Pero, entonces, por ahora se juguetea con que los demás no le da el piné, Al Valencia no le da, al Sevilla no le da, al Betis no le da. Está bien, apareció el Girona. Y veremos el Atletic de Bilbao también, porque, salvo raras oportunidades, cuando sale también de su escenario, también cae con facilidades. Pero bueno, dicho, esa es una. Y la segunda, ¿sabes lo que para mí veo que ha cambiado? Y no tengo pruebas, pero, tampoco te, pero tengo pocas dudas. Que antes se luchaba, se trabajaba para acercarnos y tratar de superar al Madrid y al Barcelona. Y ahora está instalado, porque la historia, claro, les da a la derecha, que ahora, bueno, tranquilo, si se equivocan, veamos si estamos, si se equivocan, ¿qué cambió para mí? ¿eh? Ahora estoy de afuera. Que antes se buscaba forzar el error de los otros dos, que era dificilísimo de los dos juntos. Muy difícil que se te cayeran los dos, pero se buscaba con lo que tuvieras, con las herramientas, con menos, no importa, se buscaba. Ahora lo que veo, lo que yo noto es que, si se caen y estamos ahí, pegamos el zarpazo. Con, se entiende la completamente diferencia. Completamente de acuerdo contigo. Es, completamente es una de acuerdo contigo y te... Y te y, mental y de haberse acomodado. Y te, y, te, y, te, y te añado, Pepe, ese es el problema, que es que es superhumano. Es que en 12 años... En 12 años, no, ninguno somos iguales. No critico a nadie. Ninguno tenemos la no misma critico energía. A nadie, pero nadie. En 12 años, es normal que no seamos las personas que éramos hace 12 años. Totalmente. Que tengamos la misma energía, eh. la misma fuerza, la misma pasión. Es muy Total, difícil. Totalmente. María José, perdona. Que, que ha, espera, espera. No, Pepe, pero la última, que, perdón, perdón, vale, sí. Es Miguel que quiero Ángel escuchar a María José también, porque la pobre, yo la estoy machacando y no, no hay derecho. Dime, dime, Pepe. Cuando vienen los problemas, Miguel Ángel va a hablar. ¿No? Muchas sí. veces ha surgido, ¿viste? te sale del sí, diario, sí, fue claro. Miguel Ángel, le dio una... ¿Viste? No, no alcanzó. La semana pasada no alcanzó. Pepe, que, que nos gustaba, te lo voy a intentar, que nos gustaba mucho la pizza. A mí que no me quiten mi pizza. Que yo no quiero boquerones ni cocido, yo quiero pizza. Que me den mi pizza de antes, que me encantaba. Perdona, María José, dime, cariño. No, yo, yo estoy muy en la línea de, de Pepe. Yo estoy de acuerdo que el mensaje ha venido a menos pero por el desgaste, porque cuando tú insistes mucho, razonas mucho, e intentas que la gente eh, se avenga y e entienda que si no, si no renuevas el equipo se envejece, algo tan lógico como eso, y que con un equipo con una media de más de 30 años no puedes ir por Europa hoy en día, y que si quedas quinto un año no, no es cierto que no pase nada, porque sí que pasa, pasan muchas cosas, pasa que no puedes, que es el, pes el pescado que se muerde la cola. No puedes seguir pensando en, en, en clave ganadora, no puedes seguir pensando en futuro, no puedes seguir pensando en fichar. Entonces, sí que pasan muchas cosas si no quedas cuarto o si no quedas quinto, pero cuando es, llevas insistiendo años y no te hacen ni caso, te engañan y te toman el pelo, como ha pasado, como le ha pasado al entrenador, porque le han tomado el pelo, solo puedes hacer dos cosas. Una, decir, aquí os dejo mi contrato, mirad, raca, y genera una crisis institucional. O tiro delante con lo que haya, y cuando salgo a rueda de prensa, en medio en broma, medio en serio, digo: Es que soy un hombre de club. Porque lo siguiente que tiene que hacer es pegar una patada en el culo al CEO. Entonces, al final, eso también son, son cosas que tenemos que tener en cuenta: que los mensajes, eh, nosotros podemos tener un mensaje eh, mucho más combativo del que puede tener la gente que está allí dentro después de haber luchado y haber combatido durante mucho tiempo. Y ver que no se les hace ni caso. Y luego hay otra cosa que me gustaría matizar. Yo no he dicho ni se me ocurrirá decir nunca que una afición no es importante. Jamás en la vida. No, no la afición eso. es una de las patas más importantes que tiene una institución. Claro que es importante. Lo que ocurre es que a la hora de gestionar no se la tiene en cuenta. Lamentablemente en ninguno de los clubes, pero tampoco en los presidencialistas. ¿eh? No se la tiene en cuenta. Es un cero a la izquierda. Los gestores de hoy en día gestionan en función de sus eh, intereses, no por lo que diga la afición. ¿Qué ocurre? Que si tú te dedicas a ser más exigente, que sepas que corres el riesgo de que no te hagan ni puñetero caso. que vas a provocar? ¿Un cisma dentro de, de, de la de la opinión, de, de, digamos, del círculo atlético? ¿Es eso lo que buscas? Que todos los domingos, cuando se juegue en tu campo a las nueve de la noche, saques una pañolada y se hable más de la pañolada que de la necesidad de reforzar al equipo. ¿Eso es lo que quieres? Entonces, muchas veces hay que poner en la balanza para ver qué es lo que... Quiere. Por, por eso yo mi mensaje, eh, y además eh, lo he trasladado en, en un montón de foros, en, en las, últimas, bueno, las últimas fechas, no, en, yo creo que en el último año, es el Atlético de Madrid, lo que tiene que hacer ahora de forma imperiosa es definir qué es lo que quiere ser en un futuro. Si esto, o dar un paso hacia adelante. Y si quieres dar un paso hacia adelante, actúa y obra consecuentemente. Pero de esto, nosotros podemos insistir lo que queráis, es que da lo mismo. Los medios, la ficción, no estoy diciendo que no sea importante, mm -hmm. pero al final, quien tiene la sartén por el mango es quien tiene la sartén por el mango. Sí, sí, pero, pero, María José, una que, cosa, que, perdonad, es que, y Pepe. Dime, es que te es que, tengo que es una, algo, pregunta algo. Rápido, una pregunta rápida, una pregunta rápida. Es que, voy, eh, escucha, hay... pero un momentillo. Es, es que, verdad. ¿sabes qué pasa? Que si va, vamos alargando a la pobre gente con la que he quedado ahí media, los. Ah, no, perdón, para perdón, pues nada nada, 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 pues para otro día. El, 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 la tertulia me ha encantado. Estado genial, porque además cada uno yo creo que somos muy vehementes en lo que pensamos y creo que la gente habrá salido muy reforzada de todo esto. Yo la única cosa para acabar es que os digo, que me encanta el debate, que me encanta tener a Pepe, que me encanta tener a María José porque se bate el cobre con todo el mundo, que Alberto para mí es un descubrimiento y que he de deciros una cosa, que este tipo de tertulias, aunque parezca una gilipollez son las que me llevaron a hacer el canal. Porque creo que la gente está al otro lado de la tiene derecho a saber todas las sensibilidades, a identificarse con su pensamiento, con todo lo que estamos diciendo. Y, a, y además, creo que muchas de las verdades que se han dicho aquí son compatibles la una con la, con la otra. Así que nada, que encantado de haberos tenido aquí este ratito. Pepe, María José, Alberto, que muchas gracias, de verdad, ¿vale? Chao, chao. Pues, chao, chicos, un placer. Ahora, un placer. Chao, chao. Eh, pues a mí me ha parecido un, un tertulión. Y, y, y de hecho, me ha encantado tener esta charla, porque es que creo que es. Creo que es algo que creo que es algo que los Atléticos tenemos que tener. Creo que estos debates tenemos que tenerlos, tenemos que tenerlos. Nos hemos habituado por lo que sea en los años buenos del Atleti, nos hemos habituado a no tenerlos estos debates. Y estos debates son necesarios, hay que tenerlos. Y yo siempre digo lo mismo, eh, porque a mí mucha gente me dirá, pues eh, Tribunero, demagogo, comunista, otro me dirá que muy bien eres el mejor, no lo sé como a Pepe, como a María José, como a Alberto. Lo que digo es que es muy bueno tener estos debates. Es muy sano, joder. Lo que no está bien es dejarse llevar, porque como el club va bien, el club gana, el club no sé qué y tal, y se baja la exigencia, se baja la exigencia, se baja la exigencia y se baja la exigencia y se baja, y se baja, y se baja y cuando te quieres dar cuenta ya no estás entre los cuatro primeros. Porque aquí no hay nadie que pida, ni nadie que exija, ni nadie que pida mucho más. Y el alete es dar más y pedir más. ¿Qué es eso de que el Atleti le vale con quedar entre los cuatro primeros? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pero qué es ese, ese no es mi Atleti. No quedar entre los cuatro le valdrá a otro señor que yo no tengo nada contra él, que será su negocio, diga usted. Pero que, que la gente del Atleti lo que quiere es quedar tercero mejor que cuarto y segundo mejor que tercero y primero mejor que segundo y todos los días hay que pelear por estar ahí y por mejorar y por tener a los mejores jugadores. No lo mejor para el negocio de usted. Los mejores jugadores en el campo. Y los mejores servicios para el aficionado. Y cuando alguien me diga que eso es tribunero, que eso es populista, que eso es tal, yo le diré: sí, señor, es tribunero y populista. Pero ¿sabe usted qué? Que es la puta verdad. Entonces, yo prefiero ser tribunero y demagogo, pero decir la verdad. Antes que decir: es que esto es lo que hay. Es que se quedaron con el club y no podemos hacer nada. Bueno, pues eso para ti. Eso para ti. Yo todavía sueño con recuperarlo. Y solamente se puede recuperar desde la grandeza, no desde la miseria. Así que lo siento, pero a mí este debate me parece maravilloso tenerlo. Me parece maravilloso tenerlo. Y creo que los de la leti nos habíamos hurtado estos debates. Y hay que tenerlos. Y hay que hablar. Y hay que confrontar ideas. Y hay que mejorar. Y hay que mejorar. Así de fácil. Y a todos nos va a ir mejor si nos exigimos un poquito más. Yo el primero, pero aquí hay, hay que exigirse todos un poquito más. A ver, mmm, que tengo la, la segunda tertulia, no sé qué he hecho aquí, a ver si soy capaz yo, porque, claro, me pongo aquí a, a decir eh, charladas y, y a venirme arriba, y, y se me olvida que, que, claro, que tengo otra gente que, que he quedado con ellos y que tienen que entrar en la, en la tertulia. Eh, voy metiéndolos porque tenía por aquí a Juanchito. Tenía también por aquí que había quedado con, con Miguel Pérez eh, y había quedado con Chuprieto y había quedado con Nacho Donado. A ver, con Chuprieto y con Nacho Donado. A ver, que me van a matar porque me van a decir joder, nos llamas cada día más tarde. No, que nos hemos enrollado en la anterior tertulia y ha sido eh, imposible. A ver, venga, ya creo que ya tengo por aquí además a. A Juanchito, me parece que está Juanchito por ahí. Hola, Juanchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? ¿Todo bien, fenómeno? Todo bien. Todo bien, por suerte. ¿Todo bien, por suerte? Sí, sí. Oye, que escúchame, no sé... Eh... ¿Has dado tiempo a escuchar la tertulia de antes? ¿Estabas escuchando? He estado escuchando un pelín, pero sobre el final la cogí, porque estaba haciendo cosas en casa. Ah, vale, vale, vale. Oye, ¿te has, has entrado de lo de...? Porque no sé si has tenido... Espérate, que, que, que se van metiendo gente. Está también por aquí Peris, que había quedado yo con él a las seis y media, pero claro, al final era mmm, locura. Coño, Peris Otro también, Peris también viene, viene motorizado, por lo que veo. Peris, ¿también viene mo motorizado? Sí, sí, sí. Sí, sí, así ando. Espero que se me escuche bien. Se te escucha y se te ve bien. Tenemos una unidad motorizada en este, en este canal, macho. Mira, Chus también está por aquí ya. Hola, muy Chus. No, Juz. yo no estoy motorizado no, ni tú nada. No, tú no, no tú sé tú de quién tú hablas. Tú no, tú no. Eh, Peris sí, pero es que Peris, Pepe, aquí todo el mundo se mete. Gómara se mete también en coches. Sí, 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 ya. Os he estado siguiendo la última, el último tramo de la tertulia y, y he visto que Pepe andaba igual, sí. sí. Sí, sí. Hola, Nachete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien? Todo bien, muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Oye, perdonar la tardanza, eh, pero nos hemos calentado ahí el anterior y estábamos ahí con esto, lo otro, tal, que yo creo que por cierto ha quedado bastante bien la, la tertulia. Eh, yo no, no os quería. No os, cómo, ¿Cómo decir? No os quería cambiar el tercio mucho, eh, pero sí que es verdad que mmm, el otro día estuvimos hablando de mercado con, con Mateo Moreto eh, y salían muchos nombres, ¿no? Y yo sé que los parones de selecciones. Son típicos que el aficionado dice, joder, parón de selecciones, salen 200.000 fichajes y luego no viene ninguno. Porque yo he sido aficionado y también lo entiendo. Pero sin embargo, lo que sí que está claro es que parece como que en el Atleti hay una cosa que tiene clara la gente, que es primero el club que tiene que reformar lo que más es la defensa y en el mercado que el Atleti sí está preguntando por muchos centrales. Eh, ha sonado Murillo del Nottingham Forest, ha sonado Lenormand de la Real Sociedad, suena Mosquera del Valencia, eh, suena eh, el Facu, ¿cómo es? ¿El Facu Medina es, Juanchi? Facundo Medina. Sí, Facundo, Facundo Medina del de, de Lens. De, eh, de todo un poco lo que está sonando, ¿vuestras sensaciones que lo que más necesita es el equipo son centrales o no? Sí, está claro que necesita centrarse el equipo. Está claro que es una zona en la cual, eh, salvo José María Jiménez, diría, todos son mayores de 30 años. Y, y, es que y tengo es que... la duda si Jiménez no está rozando ya los 29-30. O sea, yo creo que está casi también en, 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 en la treintena y en más de 30 años. Entonces, es una posición en la cual eh, urge, urge reforzar el problema con el que se encuentra Leti. El... Jiménez tiene 29, por eh, El problema con el que se encuentra el Atleti es que, la mayoría de centrales jóvenes y buenos son excesivamente caros para cómo está el mercado. eso es un problema serio. Entonces, o haces una apuesta importante o te la juegas a Mourinho de Acostis para que sean los jugadores que te rebajen esa, esa media edad. Decía Nacho, perdón Yo lo que te iba a decir, Rubén, es que volvemos un poco a lo de siempre. Para mí lo que más necesita el Atlético de Madrid no son centrales, ni delanteros, ni centrocampistas, ni nada. Lo que necesita es un proyecto lo que necesitas es una guía, vale. lo que necesitas es una hoja de ruta. Entonces, yeah. a partir de ahí puedes hablar de centrales, puedes hablar de mediocentros, puedes hablar de laterales, de delanteros y de lo que quieras. Ahora mismo el Atlético de Madrid sabe con qué sistema base va a jugar la próxima temporada o con cuántos va a rotar. Tiene algún tipo de idea de qué edad media quiere que tenga la plantilla. Va a tener lanzadores, espera. va a tener espera. cuáles son sus estrellas, espera, espera, cuáles porque, son sus. Espera, espera, porque te me, te me lanzas vamos a ir eh, acotando para que así eh, eh. claro por eso te digo que entonces podemos entonces, hablar de los centrales vale, que quieras pero primer, si no tienen eso claro no sirve para nada ya, ya. bueno entonces cómo es eh, Rebovino me voy para a atrás un, un plan rebobino, un proyecto Rebovino mucho y te digo eh, Nacho como bien sabes y saben todos los aficionados de la Leti, eh, es eh, prácticamente muy difícil hablar de cualquier tipo de proyecto serio en el Atlético Madrid en toda su historia pero si hablamos en este momento te digo que el proyecto no puede ser el mismo en Champions que sin Champions. Entonces, sí. ahora que vamos a hablar, creo que estamos, y hablo de centrales, hablo desde la, la premisa de que el equipo va a entrar en Champions. ¿Vale? Y entonces, en ese proyecto donde se entraría en Champions, te digo, el club busca mínimo dos centrales. Yo creo que hacen falta tres. En función del sistema que quieras jugar. Pero si vas a seguir cuatro, con cuatro, una cuatro, defensa dos. con, con cuatro, tres centrales… Si se entra en Champions, 4-4-2. Si, pero, si pero es 4-4-2, hay que, hay que contar que Reinildo no debería ser central, que Bitzel no debería ser central en caso de que se quede y que de, del resto de centrales, como mucho, te quedas a uno, bajo mi punto de vista. Porque no tienes bueno, centrales Bitzel, zurdos y entendiendo Bitzel, ¿no? que Hermoso se va a ir. ¿No? Hermoso veremos. Pero bitxel yo me lo quedaría. Yo como eh... central en 4-4-2, Bitzel para mí no debería estar en la plantilla del Atlético de Madrid. Pero es que yo no sé por qué habláis del 4-4-2, yo no sé por qué estáis tan convencidos que si me viene va a volver al 4-4-2. Por, por, ah, por eso es mi primera pregunta, yo no, no. 4 -4 ¿Qué pues, pues, una, o sea, por eh, por si un 4-4-2, un 5-3-2, ¿qué? Si vas más a volver al 4-4-2 te tienes que deshacer de la web Molina y, y, y tienes que cambiar, tienes que fichar un lateral izquierdo de perfil lateral izquierdo. Porque no puedes hacer el papelón de poner a Riquelme o Alino de lateral izquierdo, porque no, sería un cuatro laterales. Dos derechos y dos izquierdos. Yo voy a explicar una... Por ese motivo no va a volver el 4-4-2. Yo voy a explicar por qué es 4-4-2 porque es información, ¿vale? Entonces os lo voy a decir. Eh, si el equipo entra en Champions, pero, pero insisto, seguidme, porque si no, si no me seguís Si eh, el equipo entra en Champions ya es una cosa que es difícil, ¿vale? Porque está ahí. Y todos queremos que entre. Pero si entra en Champions, la idea que tiene la dirección deportiva. Ole, qué concepto me ha marcado. Y eh, el entrenador es. Necesitamos dos defensas físicos, dos defensas fuertes, que puedan conseguir que el equipo adelante su línea de presión 10-15 metros y que la defensa se adelante 10-15 metros. Si vienen esos dos, con un centro del campo más físico, Simeone va a volver al 4-4-2. ¿Vale? Eh, cuando dice eh, Juan. Es que, ¿por qué estás seguro del 5-3-2? Porque si entras en Champions y tienes esos dos centrales, Simeone va a tener que parchear mucho menos. Porque él lo que pero necesita. No, pero no solo le harían falta especialistas defensivos. Eh, dime, dime. Rubén, es que, es que le, le toda le la, la plantilla. Plan, también le harían falta a los centrocampistas. Claro, si no claro. Centrocampista, claro, físicos. claro pero, para él, su prioridad, pero para él su prioridad, para volver a eso, insisto, si te metes en Champions, es defender más arriba de lo que defiendes. Y tener te pregunto, especialistas defensivos varios... que antes no tenías. Y, y, sea, y con Antoine... ¿Y qué has perdido? Antoine ha... ha cumplido 33 años hoy. ¿eh? Eso es. ¿Y, y, y cómo, cómo vas a... a, a, a al final eh, tendrías que, de, que dejar a Antoine dejar un, eh, en un papel en el cual eh, su aportación defensiva sea la mínima posible? Porque estamos viendo que no le da... De eso se trata, eso se trata Peris. O sea, él quiere tener a Antoine fresco para los metros finales. Y vuelvo a insistir, para que luego nadie me mate, que no estamos hablando de ahora. Estamos hablando, si, condicionado, te metes en la Champions. Si no te metes en la Champions, vete a saber por dónde sale esto. Pero si te metes oh. en la Champions, Simeone ya tiene claro que tiene que, que necesita de entrada dos centrales no buenos, físicamente portentosos y dominantes, y capaces si no de corregir al espacio. Y luego tiene que conseguir un once muy físico, porque hay dos jugadores suyos, que son Koke y grisman que ya no están para alardes, sí. no van a estar el próximo año para alardes. Uno va a estar Correcto. para tocar y el otro para definir. No les puedes sí. pedir más. Será el último sí. año que te den. Luego tienes que tener gente que corra por ellos. Y para él la prioridad es, insisto, la defensa. Perfiles muy físicos y gente que gane muchos duelos, porque él lo que se ha dado cuenta es que el equipo, Reinaldo, que el equipo buen, como el que tiene en ahora en buen estado, en buen estado. El equipo como el que tiene ahora, si vosotros le ponéis Sé que le faltan muchas cosas al equipo, ¿eh? lo sé. Pero si a este equipo que tiene ahora le, le ponéis dos centrales muy fuertes y muy físicos que acompañen a, a Bitzel, este equipo habría ganado muchos más partidos. Muchísimos más. No digo que hubieras ganado títulos, digo que hubiera ganado muchos más partidos. Pero, pero no, no solo fuertes, Rubén. No te vale que sean solo fuertes. Necesitas que saquen bien jugada la pelota eh, para este Atlético de Madrid. Que Por eso digo al... de volver al 4-4-2. Porque él eso... Mm. Es que a mí con el 4-4-2 me, me crean muchísimas dudas, muchísimos jugadores. No lo veo, no Reinildo de lateral izquierdo sabemos que defensivamente es bueno, ofensivamente genera muy poquito. Eh, de lateral derecho el único que te quedaría, digamos, o sea, tienes a Nahuel, que si ya tiene problemas con una defensa de tres detrás, imagínate en una línea de cuatro. A Pilicueta, que no es rápido y no te puede hacer ese recorrido tan largo. Eh, eh, Barrios en el centro del campo me causa muchas dudas de cuál es su rol. Víchel, volviendo al pivote, me causa muchas dudas. Riquelme. Eh, Riquelme, Pero, bueno, Riquelme en entiendo que Nacho. Nacho. jugaría en ese 4-4-2 en una banda y Lino, y yo creo que esos dos, más Llorente, serían los más beneficiados por ese cambio de sistema. Pero que si veo, vas, vas que a jugar dar. con un equipo muy echado hacia arriba, o Morodion, que su punto fuerte es el espacio, lo estás un poco matando. Entonces, no sé, a mí eh, me deja muchas dudas porque creo que habría que cambiar, ya sí, si, si, si lo que se pretende es el 4-4-2, Habría que cambiar muy drásticamente la plantilla, pero muy drásticamente. Y eso tiene un peligro, porque se puede fallar. Obviamos, obviamos, que que si no se entra, obviamos que si no se entra en Champions, lo primero que vas a hacer es bañarte pelotas en Neptuno. Obviamos eso, <laughs> pero bueno. Tema, eso es, ¿Yo? Sí, si no se entra en Champions, te vas a acabar bañando pelotas en Neptuno. Yo, probablemente. Qué? ¿no? ¿Qué? Bueno, creo pero que es algo. ¿Por dónde por, voy. ¿Por Mateo? Creo que sabes por dónde voy. Creo que sabes por dónde voy. Si no Mateo, se entra en Champions. Mateo no va a venir. Y no se entra en Champions. Mateo no va a venir. Ese tren se le escapó a Gilmarín. Era su solución. Yo sigo teniendo, yo sigo teniendo mis dudas. A ver, a ver qué pasa en Verano, sobre todo con el que le falta un año de contrato. Porque nos olvidamos de eso. Le queda un año de contrato y ya veremos si le quieren renovar. Porque si no le renuevan, a lo mejor ahí la cosa se puede reabrir. Y si el equipo no entra en Champions, eh, va a haber que ir a buscar a, a Mateo. Sí, sí. Yo, si, 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 si nos olvidamos de. Que mucho olvidar. De, de si entras en Champion de todo el tal, y tú solamente te pones en la cabeza del entrenador, solo en la cabeza del entrenador, e intentas interpretar, es un entrenador que lleva sufriendo todo el año, porque hay una parte de la plantilla que no responde a su mensaje o no responde a sus estímulos. ¿Vale? Es un entrenador que ya viene de dos años y medio largos, de 5-3-2, para tapar carencias del equipo. Es un entrenador que tiene a cuatro jugadores fuera de puesto y se los tiene que reinventar o parchear porque no tiene jugadores específicos de lo que él quiere. Tienes a un entrenador que su última rueda de prensa antes del parón y estando fuera de Champions le dice al club en público que en fichajes también hay que mejorar. Hombre. Y tienes a un entrenador que, salvo que vosotros me corrijáis, es verdad que ha ganado una liga con un 5-3-2 y otro estilo, pero su sí, pero propia porque estaba naturaleza. Y y porque estaba Suárez, ¿eh? Su propia naturaleza es el 442. dos sí. esa es su propia naturaleza, la suya. Y el 4-1-4-1, 1, -1 una esos? Haya dinero, no haya dinero. ¿A qué quiere tender él? A esa idea. Que como dice Nacho, eso es difícil porque te puedes equivocar. Sí. Por eso digo que en su idea, en su idea, ¿vale? No digo que vaya a pasar, en su idea, lo más importante, lo más prioritario son dos centrales que. Ayuden al equipo no solamente a estar más sólido, sino a corregirse más, a defender más arriba, a tener gente que corrija en la carrera para ganarse a delanteros, a ganar duelos y que eso le permita tener un centrocampista más en el centro del campo, que Coque se libere, que Grimman se libere y que haya gente corriendo por ellos. Y a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Luego veremos cómo le sale, pero eso tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que eso es lo que, 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 que va, va en lo cierto, o sea, va en el camino adecuado, pero. No sé si el 4-4-2 es el, el, el mejor esquema para, digamos, salvar las pocas piezas que, que tiene el club. Y también teniendo en cuenta que, a pesar de que lo pueda necesitar, no creo que el Atlético vaya a hacer 12 movimientos de salida este verano. Lo veo muy difícil. Por eso te digo, Rubén, que también creo que una dirección deportiva y un cuerpo técnico tiene que pensar la plantilla para jugar a varias cosas o para hacer una transición de una cosa a otra. O sea, no creo que el Atlético de Madrid esté preparado. O, no, o lo vaya a estar este verano para pasar directamente a jugar 4-4-2. Yo lo veo con muchas dudas, porque como te digo, o sea, podría sacarte una lista de tranquilamente 12 o 13 jugadores que me causan muchas dudas en un 4-4-2, porque no sé qué son o porque creo que sus características no son apropiadas para ese esquema. Te voy a, Entonces, te voy a preguntar un que... nombre, Nacho, te voy a preguntar un nombre para ese esquema, para el centro del campo. Un nombre que podría, para ti, ¿Alex Baena entra en un 4-4-2? No. No entra en un 4-4-2. Para mí tampoco. De hecho, para mí tampoco entra, eh, o como a mí me gustaría que fuera, teniendo en cuenta que los, los extremos de ese 4-4-2 son de un perfil más riquelme, más lino, más llorente, no me, me causa muchas dudas qué va a pasar con Rodrigo de Paul, me causa muchas dudas qué va a pasar con Pablo Barrios, porque son jugadores que no me encajan, y luego están Saul y Lemar que para mí directamente no cuentan. Pero, que el pero creo que es muy difícil que no vaya cuentan, a poder pero, contar yo, yo lo sacar con él ni, ni no entra por eso que, digo que sin entrar que, en el ni de ninguna manera que no me preocupan porque directamente no cuentan o sea si quieren jugar pues, o tienen que jugar pues que jueguen donde puedan pero que, que directamente o sea te estás cargando medio centro del campo media defensa y y de la delantera pues lógicamente Griezmann saldría beneficiado por el caso de no correr demasiado pero si vas a juntar el equipo muy arriba, bien por Memphis, mal por Morodion y por Morata. Y Correa, pues entiendo que, que no va a Así jugar es. demasiado porque es suplente de Griezmann. Así es, Nacho. Entonces... Es, que, es que eso es un poco. O sea, lo que. A ver, lo, lo que está diciendo Nacho es el punto. O sea, quiero decir eh, digo, ¿qué busca él? Él dice voy a recuperar eh, un equipo que sea físicamente potente. Que era lo que tuvo en sus primeros años. Yo añadiría, no sé si cuatro o cinco. No quiero, uh -huh. ¿vale? Cuatro o cinco primeros años el Aleti era un equipo muy potente a nivel de piernas, a nivel de presión, a nivel de recuperación. ¿Vale? ¿Por qué quiere tener eso? Porque él sigue pensando y sigue confiando mucho en Coque y Gridman. Porque Coque y Griezmann todavía en el sótano les quedan, les quedan buenos partidos. Y él quiere apurar eso. Porque tú ahora vas al mercado y no te encuentras un coque, no te encuentras un Gridman. No son jugadores que tú te encuentres en el mercado. Y si te los encuentras en el mercado, valen millonadas que el Atleti no puede pagar. Entonces lo que él quiere proteger es que esos dos jugadores tengan que correr menos de lo que están corriendo. Que están corriendo mucho. Mucho. Ya este año los dos han dado una alarma de que no pueden correr tanto. Entonces, él los centrales los ve prioritarios. Y el centro del campo también tener algo, algo físico. Insisto, independientemente de si eso puede perjudicar, como dice Nacho, que yo creo que es por donde va, a algunos jugadores prototipos que tiene esta plantilla. Pero yo creo que es que el cambio se necesita. Es más, y no quiero correr demasiado, porque vete a saber qué pasa con miren Pero en ese plan, sí entra Bermiren. En ese plan de juego, sí entra Bermiren. No sé si mucho, poco, eh, titular, no titular. Pero yo creo que hay cosas que la Leticia tiene que recuperar lógicamente el tema físico lo tiene que recuperar el tema de seguridad defensiva lo tiene que recuperar y luego está la, la gran guinda que vete a saber si, si la hacen o no entrando en Champions que sí. es alguien que enchufe goles alguien que enchufe goles o si quieres que eleve un poquito el nivel de competitividad a los que enchufan goles Yo ¿Qué creo más que asegure goles porque sí, este sí, año sí. ha metido mucho goles Morata ha metido mucho goles Griezmann me refiero a o sea, yo entiendo por dónde vas y yo diría que es alguien que asegure goles. Que, que alguien que porque meta 20 goles no pienses que va a ser por una temporada. Que, que yo quiero muchísimo a Morata y estoy encantado con el rendimiento de Morata. de Lo que buscan es un tío que meta 20, pero... 20 goles en 5 años. Que cada año meta claro. 20 goles. Entonces, ¿eso lo hay en el mercado? No, porque es carísimo y no lo vas a poder pagar. Bien, bien. Entonces, si no lo tienes, lo que tienes que buscar, o, o, o lo ves difícil, tendrás que buscar una alternativa al margen de... Te salga bien o mal o morodion, tienes que buscar una alternativa o una apuesta de futuro que te pueda hacer eh, pues no sé, 21 años, 15 otro, que una gama un poco más baja pero donde tienes que poner toda la carne en el asador, son en los tíos que te van a sostener el equipo, en los centrales y en el 5, y ahí es donde se van a mover, en los centrales y en el 5, y si va a haber que gastarse dinero en los centrales, se lo van a gastar y repito, que en esto no es Rubén Uría, esto es lo que le gustaría al entrenador si se. Pero sí que se acaban de gastar 30 millones en un 5, que no, que no juega. <laughs> Una quizá cosa porque no que te gusta y otra cosa Quizá es lo porque que lo están formando. Yo tampoco. No, sé no sé, Miguel, si me. Si, a ver, si yo soy capaz, porque son muchas horas aquí, yo me explico ya muy mal, tío. Me he dado cuenta de lo mal que me explico después del programa, pero. Yo ahora estoy hablando del entrenador. Sí. Yo no estoy hablando de la dirección deportiva. O sea, la dirección deportiva ha traído a un jugador del que yo, honestamente, y le pido perdón a Simeone si a él le encantaba, del que yo creo que Simeone. Yo creo que no. Si alguno de los que estáis aquí pensáis que Simeone le dijo a Andrea Berta, no es el que quiero. No, no. Mentira, ha quedado mentira, claro. Mentira. Que... ¿Verdad? ha quedado claro? Pues. Yo tenía mis dudas. Que pero, Simeone es claro. el que queda libre. El que quiere Simeone es el que queda libre y juega en esta liga. Es el, el que ver. quiere Simeone y hace muchos años que lo quiere, además. Yo no sé si hace muchos o pocos. Yo ah. lo que digo es que él busca unos jugadores muy concretos en el mercado. O un perfil de jugadores muy concretos en el mercado. Por ejemplo, sí, no. ¿quién, ¿quién pone a club secretaría técnica y entrenador de acuerdo? Pues, por ejemplo, un perfil. Olvidémonos de, de dinero. Un perfil que les pone de acuerdo es Le Normal. Le normal les pone de acuerdo, es lo que están buscando. Un tío es rápido, un tío que va bien al suelo, un tío que va bien de cabeza, un tío que tal. Les pone 60, el 60 millones. Pues es lo que Pero van a intentar. No, si las cláusulas son 50. Van a intentar rebajarlo 50, sí. y, y negociar. Entra en el último año de contrato. Rebajarlo y negociar. Miquel Marino. A mí, a mí lo que me encaja de, del tema de los centrales y del pivote es que creo que es una forma como de asentar los cimientos hacia donde pueda evolucionar el Atlético de Madrid una vez a, a, avance el mercado y se pueda ver que, de qué piezas se puede desprender y cuáles no. Eh, me explico. Eh, un pivote y dos centrales son necesarios con el esquema actual de cinco defensas, tres centrocampistas, dos delanteros. Se te pueden adaptar bien a un 4-4-2 las tres piezas, los tres fichajes. Y en caso de hacer una cosa híbrida como un cuatro defensas, cinco centrocampistas y un delantero, un grisman un poco de enganche, también se te adaptan bien esas tres piezas. Entonces, mi forma de verlo es que son los cimientos para lo que luego pueda venir. Luego, no sé... Si se va a apostar o no por amor-odio, no sé si se va a apostar o no por jugar sí, sí, con sí, carrileros sí, sí, o con sí, extremos, sí, sí. No, no sé lo que va a pasar, pero esas tres piezas, juegues a lo que juegues, encajan y son una necesidad muy clara del atleti, porque pues te, lo que decía Rubén te permite eh, trabajar mucho más arriba, en caso de que te encierren también te permite defenderte mejor, te permite muchas cosas. Entonces, yo entiendo que, el, que los esfuerzos de inicio vayan por ahí. Luego ya, pues el mercado dirá y, y veremos hacia dónde evoluciona esta idea inicial hasta lo que acabe llegando el mes de agosto o septiembre. Claro, y, y con alguna que otra pieza, con alguna que otra pieza, porque esto no lo podemos saber, porque aquí no, yo no soy ni Fabricio Romano, ni Mateo Moreto, ni Manolete, ni lo pretendo, no lo pretendo, pero que te quiero decir que mmm, también hay alguna pieza, que esto es muy de la Leti, que no está jugando en su equipo, jugadores que no están bien o jugadores que ya tienen un año de más. Que según qué circunstancias vienen bien aquí. Si vienen cobrando poco, si vienen libres del mercado, pero eso son aderezos. Gente que te puede venir bien para el grupo. Pero la apuesta principal. Ma mayores, vamos. Lo que cuesta dinero. Mayores, ellos vamos. saben que van a tener que pagar, son los centrales y un tío del centro del campo. Porque al 9 igual no llegan. Porque si no, chus, que otra cosa no. Porque tú, secretario técnico y todo eso, tú y yo no nos ganaríamos el dinero. Pero tú, en lo que te ganarías el dinero es en el relato eh, gilista. Y, y yo te pregunto, si, si lo tuvieran claro, ¿tú no crees que hoy no salen con el, con la noticia de iban a vender a Samo Morodion, pero ahora va a ser pretemporada? Ya te están preparando. Te están, te están cogiendo ya el, el, el tubo. Y te están diciendo, a ver, que te lo he hecho por aquí. A ver cómo te Por aquí. Venga, te lo están preparando, chus. Ya te están diciendo. Pero vamos a ver. Llevamos años, ¿no? Ya con esta historia. O sea, de repente la perla negra por llamarlo de alguna manera, que, que es la del futuro y tal, un jugador, un acierto, lo hemos tal y vamos a sacar la, la pasta. En fin, desde luego sí que os digo una cosa, yo estoy de acuerdo con Nacho, es verdad que es complicado pensar en un cambio de paradigma con la plantilla actual intentando eh, mantener lo mantenible. Tampoco creo, estoy de acuerdo en lo que dice Nacho, pero ojo, tampoco creo que la plantilla actual, o que vamos que el 352 o el 532, llegue muy lejos. Es decir, aunque nos mantuviéramos en el 352, eh, las pasaríamos canutas. Entonces, eh, que el 442 puede significar un esfuerzo por parte de Simeone de otra vez acomodar piezas, sí. Y es que el 352 me lo quedaba para momentos muy puntuales. Entonces no nos queda más remedio yo a día de hoy, no sé el recorrido que va a tener, la inversión que pueda hacer Arleti, pero, pero es que yo ahora mismo pues sí, lo veo complicado todo, pero es que venimos de la nada, y es que como para hacer experimentos, y sí, venga, vamos a vender a Samuel Morodin, a ver si en vez de ¿qué costó? 6 no, no, seis millones seis. Lo, que oh, que, lo, vamos. Que, lo que pasa que Chus, es el por eso te digo que es, te van preparando ya, te van echando ya, se sí, sí, limita sí. la mano Dicen, a ver, agáchese usted, diga 33 y para y pa allá que va. Te lo digo porque. Sí, sí, pero te lo digo por qué Porque ya es un win and win de manual. Un win and win. Es decir, ¿pero, viene... ¿pero por qué, Rubén? ¿Por qué, porque a a ¿Por qué van a vender a no, Morata? No, no, porque es... van a vender a.? No, no, no. No, Pero si yo hablo de. Hombre, o venden a los Ramos. dos y te a Ramos. No, por es ejemplo. Ese, es ese relato, Peris. O sea, a lo que me refiero es. Si vienen con, con 40 millones y venden a, a Samu Morodion, lo que te dicen para justificar es es que no podíamos no vender alguno bien. y este fíjate es un negocio nos costó seis sacamos 34 y reforzamos al equipo y todo está bien y si no llega un nueve mejor te lo venden como es que nos daba mucho dinero pero fíjate si queremos que el equipo vaya bien te lo hemos mantenido aquí lo hemos mantenido ah. aquí el fichaje es un nunca pierden nunca pierden porque filtran todas las sí. posibilidades entonces sí, nunca pierden. ofrecieron ciento treinta y millones de euros por Joao Félix el Manchester United bueno, ya, esas un fue un más de esa fue muy sí. fuerte yo he de decirte una cosa. Eh, esa, yo he de decirte una cosa. Eh, no puedo decir... joder, eh, No puedo decir al 100% que eso sea falso. No lo puedo porque hay una persona que sí que me dijo que eso, mirado de otra manera, con unas cuentas de otra manera extrañas, podían llegar a esa cantidad. Pero sí te puedo decir que es como la historia de Jiménez. Te la he contado mil veces. Que un día dicen que es que el City ha ofrecido 89 millones por, por José María Jiménez. Y entonces, claro, yo cuando lo leí, dije, bueno, entonces automáticamente, si Miguel Ángel Gil Marín ha dicho que no, 89 millones por, por José María Jiménez, eh, Miguel Ángel Gil debería irse a su casa. Debería de dar una vuelta al M42, 3, 6, 7, 8 y llegar a su casa y no salir de allí. Porque tú crees de verdad que si alguien ofrece 89 millones por José María Jiménez, ¿no se lo llevan a, a, a borriquito? Allí, a la puerta qué, de su casa. Qué, de qué, no, ¿de sinceramente, yo sinceramente, yo sinceramente no. Habla, Rubén, en qué año? No, pero por, por el jugador. Por madre, el jugador. Mía, madre mía, madre mía. Madre, madre mía. mía. Venga, no, no 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 voy a hablar de eso. Dime, por porque joder. No digo que digo que en qué año ofrecieron eso, porque a lo mejor a lo mejor hace 6, seis, 7 seis, años, sí podía estar Jiménez. En, es, en, en esas cantidades. Pero hoy en día, cuando es un futbolista que se ha visto que, que está más tiempo lesionado que jugando, pues no vas a engañar a nadie, es evidente. Claro. Bueno, yo, te, yo, yo te lo busco, pero vamos, yo sé que no daban ese dinero. Sé que no daban ese dinero. Sé que dijeron 89 y lo que daba el City eran cuarenta y tantos. Pero vamos, te voy a buscar qué día se publicó. ¿Vale? Pero que es lo que te quiero cuando decir. Cuando lleva Godín, cuando lleva Godín. Quédate ¿no? con eso. Que, no te quedes con eso. Quédate con lo que te digo del relato. Es que ha llegado una oferta por fulanito de tropecientos. Pero que coño me de cuentas. Si tú te ofrezcas lo que te ofrezcan, vendes. 89 sinceramente... y tú no vendes, pero que me vas a decir que 89 y tú no vendes. ¿Cómo 89 bueno, y tú no ves, tú vendes? Pero vamos. Que... Y por Llorente, y por Llorente 70 y no sé quién más también en su día, Dijeo. Mira. Eh, dice. Esto es, eh, estoy leyendo, eh, ¿eh? El mundo deportivo en 2020, ¿vale? 2020. Le pregunta. Eh, le pregunta José Ramón de la Morena eh, a Enrique Cerezo. ¿Hubo oferta del City de 85 millones por Jiménez? Sí, sí, lo que pasa es que Jiménez es un gran jugador y queremos tener siempre jugadores magníficos en el equipo. Vale. Lindo por ello. Claro. Yo, yo cuando digo yo 2020, cuando decía Jiménez, ¿eh? Pero no estoy diciendo como Peris 2015 o 2018, vale. no, no. Vale. 2020. Bueno, Jiménez, una ido, de Jiménez, de Jiménez, Jiménez una respuesta Es una respuesta de Cerezo, Jiménez, por ello. Jiménez se hubiese ido antes al Madrid que al City, con eso te digo todo. Porque Jiménez se quería quedar en España, a eso me refería yo. Jiménez estuvo, según medios uruguayos, negociando con el Madrid. Cosa que no sé si es del todo cierta pero que Jiménez se quería quedar en España y en Madrid, se quería quedar en España y en Madrid. Además, has dicho no. que, es que, que es una respuesta que le dio a De la Morena, ¿no? Enti entiendo que en el larguero, vamos, que venía no, de en cero, de, en, de onda la, cero, artista, ¿no? en Onda Cero, no estaba ya en En el transistor, el transistor. En onda Cero, pero es lo que te digo, que, que, que eso no se lo crea absolutamente nadie, pero que no es por hacerles de menos ni por meterme con ellos, no. Es porque es irresponsable desde su punto de vista empresarial. O sea, vamos a ver, un jugador que te ha costado 300 mil dólares y tú lo vas a vender en 89 y dices que no. Vamos, le pego un estacazo que te crió que me quedó más ancho que largo. Pues ese es ahora, te bueno, sí. pues Es el mismo caso con Omorodion. Ellos ya te van preparando con la vaselinita fresca. Venga, allí te la ponen. Y en el 2020 momento que te digan, en acto, ¿no fue cuando fichó al, a Rubén Díaz el City? Me, no, no creo que, que Por sea La ¿no? información o menos. del verano 2020. Si lo dijo Cerez en 2020, seguramente sería de uno o dos años antes. Y lo no, que pagó el no creo días, que fuera de 2020, porque, porque además es una cantidad que, teniendo en cuenta el tema del coronavirus, estaba totalmente fuera de mercado y, y ahí sí que hubieran Mucho. estado loquísimos de no aceptar. Por eso digo que, que creo que sería de antes. Pero vamos, pues, volviendo Pero... al tema Morodion y de lo que estábamos hablando, a mí no sé qué me cabrea más de, de la información. ...si que no contaban con homorodion... ...si que contaban con venderlo... ...o con que ahora van a cambiar toda la planificación... ...para hacer hueco homorodion... ...porque las ahí tres lo cosas llevas, me parecen... La lleva, actitud ...a la hora de planificar... ...tremenda... ...entonces yo cuando le doy de la información... ...me ha cabreado... ...pero no, lo que no sé es por qué me estoy cabreando... ...por cualquiera de las tres me cabreo... ...la verdad... Año 2020... ...68 millones de euros... ...para el ¿A mí sabes qué es lo que me cabrea? Lo que me cabrea Nacho de la información... ...es lo de siempre... ...que... ...dan tres posibilidades... Porque las tres son buenas. Hombre, bajo mi punto de vista, las tres son malas. No, pero, no, pero digo bueno, para ellos. Es una forma de verlo. Para ellos, para ellos, las tres son buenas. Las, en las tres quedan como Dios. Eh, eh, oye, da el Coventry 40 kilos por San Morodin. Lo hemos vendido, fíjate, 6, fíjate qué negocio hemos hecho. Ya con esto ya mm, hacemos los fichajes. Pero que hay que hacer. ¿Tú de verdad crees que alguien va a pensar que, o sea, al, al margen de ellos, alguien de verdad va a pensar que eso es una buena operación? No, no te voy a decir Coventry, porque seguramente no se lo vendan al Coventry, importa cuando Como lleve 10 goles en la primera vuelta de, de la próxima Premier League. Nacho, que da igual. Yo creo que se, está, se estarán tirando de los pelos. Nacho, sí. Nacho es de primero. Que importa? Nacho, es de primero, de primero, fíjate, de primero de gilis, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Es Diego sí, sí. Jota 2.0. Diego Jota, pues... venga, encajetado porque había que pagar no sé qué. Y Diego Jota se sale en el Liverpool. Y luego pídele tu cuenta al rey. Vale, no, pero pero... Si además, lo, de, lo grave de Diego Jota es que lo cedieron a Wolverhampton estando en segunda división, lo hizo muy bien y cuando se vio que lo estaban haciendo muy bien, igualmente lo vendieron. Si, si es que además lo tenían la posibilidad de recuperarlo y no lo hicieron. O sea, si es que eh, es porque falta alguien con un mínimo de cabeza a la hora de, de gestionar todo esto a vale. nivel deportivo, a nivel económico, es lógico que van a ganar. Han fichado a un jugador por 6 millones y si se vaya ahora o se vaya pasado mañana, se van a llevar una morterada porque. Samo Morodin es muy probable que no vuelva a valer 6 millones de euros hasta dentro de 15 años, o 10 años, o 12 años. O sea, eso. Si es que creo ahora no bien. Nacho, sin haber jugado un solo partido, sin haber jugado ni uno, ¿eh? Yo te digo que ya hay clubes que ponen 20 kilos por Samo Morodin. Claro, claro. Hombre, claro, pero es que Samo Morodin ahora mismo es un melón por abrir. No sabes dentro de un año y medio. Eh... En las cifras en las que se puede estar moviendo este futbolista, igual se estanca, como que igual eh, estás hablando de un futbolista que está en valores eh, de 90-100. Es que no lo sabes ahora mismo. Hay que verlo bien, por, eh, hay, por, hay que Por, verlo eso, bien, ¿eh? por eso, Peris, por eso Peris aun, incluso saliendo mal, incluso, del, incluso el chico no valiendo para el Atleti y valiendo para un Primera, ¿vale? Porque para un Primera sí que ha demostrado que se va a poder ganar la vida en esto, malo bien, pero se va a poder ganar la vida. Incluso no valiendo no. para la letitud, no lo puedes vender al primer año o al segundo año. No. Tú tienes que darle el margen para crecer, que tiene 19 años, joder. 19 bueno. años. Que es que es una locura, 19 años. Y le tiene que ver si me une una temporada entera, para mí. Claro. ¿Tú te imaginas ese, ese, ese Barça fichando a Pedri con 16 años? Que lo ficha a Pedri con 16 años. Y, ¿Y después de ver eh, la temporada de las palmas llega el Barça y se lo vende por 20 kilos al Sheffield Werner. y tú crees que el Barça hace eso? No, lo, lo metió en su equipo sin saber si iba a ser titular o suplente, un jugador que no estaba sonando mucho más allá de los que habían visto segunda o, y en el momento que salió estaba claro que era mejor pues eso, que todo. Por eso, porque tú no puedes poner a, a Moroden, porque es lo que he dicho antes, es eh, como el chiste de Abundio, que para hacerse un bocadillo, eh, de, de, sabes, vendió el bocadillo para, para el rayado. O al revés, el coche para, para comprar gasolina. ¿Vendes el coche para comprar gasolina? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Tú, Samu Morodio lo podrás vender por si te pagan un dineral, pues tres años después. Que ya se haya visto que el chico ha hecho 15 goles en, en, en primera con el Atleti. No tiene ninguna ningún sentido. Mira, ¿Y, y, Morucun que dice. Me dice 40 Morucun, millones. Fray Uri, Vaya comparaciones. Pues macho, fray, eh, Morucun, las que tengo que hacer, las que hace un fraile, tío. ¿Qué quieres? ¿Con quién comparo la Leti? Lo comparo, lo comparo con el Linares Deportivo o con el balompédica Linense. Coño, lo tendré que comparar con un equipo que, por cierto, eh, amigo fray, amigo fraile, te digo, como me llamas fraile yo también te digo, amigo fray, que el Barça, no sé si te has enterado que tiene 100 kilos. Menos para hacer la plantilla que la Leti. No sé si te has enterado. Espero que te hayas enterado ya. Según el último límite salarial, el Barça tiene 100 kilos menos para hacer la plantilla. A ver con quién lo comparo. ¿Quieres que lo compare con el Inter, con el Dortmund? Con el que tú me digas. Pero hombre, yo creo que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que tú, si fichas y apuestas por algún jugador, tienes que mantenerlo. Y luego el tiempo te dirá si te has equivocado o has acertado. Pero tienes que apostar por él. Si no, ¿qué haces? Son monedas de, ven de vendo cambio. Tío, monedas de vendo cambio no funcionan en ningún equipo. Tío, pero vamos, que no lo digo yo porque querer llevar razón. Es que pensarlo. Si el, el único problema que tiene la letra en el mercado son los cuatro o cinco contratos altísimos que no se puede quitar. Eso es lo importante. Que no se puede quitar. Y esas son las prioridades. Por cierto, hoy también en el Marca. Se acaba lo de Moroden, hoy también en el Marca. Hoy el Marca ya nos va contando. Te me alegro, ¿eh? Isaac Suárez y. Y Medina, que desde aquí les mando un abrazo, hoy ya nos van contando lo que llevo diciendo un tiempo. Que es que la prioridad es, es sacar bonito, a esta claro. gente. A ver qué hacen con Saúl, sí, a ver qué hacen ver con, si con lema Es que es lo que te iba a decir Rubén, digo, ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid con 40 millones de euros si vende a samuel ¿Renovar a Hermoso y meterse en hombre, otro contrato? Hombre, de no, 40, de un 40 millones que... de fichas otro delantero pero con 40 millones vas a fichar por 40 millones que quiera, que, el que, que quiera venir al Atlético de Madrid o ya lo hagamos vendido para que lo venda no, el no el año a Santiago o a Santiago Jiménez sí, ir y más lejos pero evidentemente vender a vender a, a Morodión por Santiago Jiménez vender a Morodión por Mordión, con 19, 19 años con 19 de años vender a Morodión por 40 millones evidentemente para mí sería una mala operación para mí sería una mala operación y por lo que creo, que las digo de Mari, si viene si una oferta de 60 o 70, a lo mejor se lo piensa. Pero, pero Hanchi, por 40 para mí Si tú, mí tú, ven, si tú vendes mío, ven. a Morodion por 40 y fichas por 40 a Jiménez, ¿quién tiene más proyección? ¿Jiménez o Morodion? ¿Omoro, no, Morodion. Entonces no, estás no, haciendo no, el idiota. Eh, claro. Pero, pero es que, te es que, que te si tienes que buscar un sustituto de garantías, al final vas a rastrear el mercado y no vas a fichar uno de 40, vas a fichar uno de 30 y pico. Seguramente. Y ya veremos si Jiménez te sale por 30 y pico. Probablemente nubes? te saldría por bastante una, más. Os hago una pregunta a todos los que estáis aquí, porque ya que estamos jugando al PC Fútbol, acabamos de joder la partida. Os pregunto, ¿cuántos, cuántos nueves hay en el mundo que sean garantías de verdad? Garantías. O sea, tíos que de verdad, que tú dices, los pongo en el equipo y 20 goles seguro. ¿Qué nueves hay? Probablemente 10 o 15 como no, no, mucho Dime, a Ojo. dime, vamos, vamos. Mbappé… Que, puede, que, que pueda fichar el Atleti creo que ninguno. Claro. No, no, no. Uh, no, claro, claro, no. Puedo pero porque, el pero, eso, pero Miguel, a, si a eso voy. Va, vamos a decir los 10 que hay, ¿vale? A ver a cuál lo puede fichar el Atleti. Mbappé uh -huh. no lo puede fichar. Galas no lo puede no. fichar. ¿Quién más? Es no. garantía de 20 goles. Lo Julián, lo Álvarez, quiera, sí. Julián Álvarez. Julián sí, Álvarez, por ejemplo, no lo puede fichar. Porque no se va a ir. Harley Kane lo puede fichar. Creo que ha pagado el, el, este 90, ¿no? El, el Bayern. El Bayern. ¿Quién más? Ramos, quizá. No, Ramos no eso sí. es. Gonzalo Ramos, pero Gonzalo Ramos no está ni jugando. estando mal y no le... lo puede pagar. No por el traspaso, sino por la ficha. Cinco. ¿Quién más? El Que quieras. ¿Lautaro? ¿habrá... ¿Lautaro queréis? ¿Lautaro? Darwin Núñez. Lautaro son 75. Blaovic son 80. Ya son 7. Si queréis si meter a, a O Simén. O Simén, que son, le están pidiendo 85. Ocho. Sí, sí. Si los que quieras, Rubén, si puedes hacer la lista, si vale. es, que es absurdo vender puede... no. si a Samu Morodion. ¿A qué es que no, no los puedes pagar? No, ¿Y ninguno. No los pagar? Y al que pagues no vas a tener más proyección que Samu Morodion, con lo cual, pues que por sea la, a, a medio plazo o a largo plazo es una cosa absurda. Pues por eso. Siento, siento discrepar con vosotros. De los ML. creadores del hatingazo y del carrascazo, eh, lo único que podemos esperar son malas ventas. Buenas compras todavía está por acreditarse. No, no, yo sí, personalmente, sí, pero... puestos a ser abogado del diablo, me creo más lo de la venta que la de una buena compra. Claro, pero Chus, pero si no decimos eso, si seguramente. El... No, 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 no. Por no eso, ve... eso, por eso. Si seguramente sí lo no vendan, yo lo que quiero decir es que en un perfil normal, o sea, si bueno, tú no claro. puedes pagar ninguno de los diez tíos. Del mercado que te garantizan 20-25 goles, tendrás que apostar por uno. Apuestas por un tío que tiene 19 años y ya va a ser el delantero de la selección en los Juegos Olímpicos. Y apuestas por un tío que lo primero que ha hecho en una categoría que le queda dos escalones larga, porque estaba en segunda federación, en segunda federación, y resulta que juega su primer año en primera y hace nueve. Nueve no y una asistencia, y esto todavía no ha acabado. Y que sí, que sí, que en Está verde. Está pero... verdísimo verdísimo. Que a lo mejor después de hacer la pretemporada hay que hacerlo otra vez. Pues ya lo veremos, ya lo dirá el cholo. Pero coño, si es que tienes ahí un tío en potencia. Hostia, si, si tú metes claro. a este, ¿a qué te dedicas? Sí, lo que, lo que os digo es que no tenemos antecedentes de normalidad en este club. O sea, es que dices, todos estos, todo no sé, eh, Simeo, lo que piensa. A lo mejor Simeone piensa algo parecido a nosotros. Pero como encima de él hay un cerro de personas que lo que ven normal es. Repito, vender a Haitinga cuando el plazo estaba cerrado, vender a Carrasco cuando el plazo estaba cerrado, pues no me sorprendería que consamos moro. Los pues que a Heitinga lo venden porque Haitinga tampoco había demostrado. Pero repito, el veo... otro mundo, las cosas como pero son. Pero si me da igual. Ver, pero la el caso es que te lo venden. Todo la Carrasco lo venden porque Carrasco se quería ir de, 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 a toda costa. Fantástico. Lo venden también cuando no hay posibilidad de cubrir su puesto para nada en absoluto ni gracias. Entonces la cuestión es que. Si, si vamos a pensar en lo que realmente necesita el equipo o en lo que realmente piensen que pueden traer o que consideren que se los que pueda ser bueno traer, la diferencia es abismal. Bueno, eh, por, por, yo creo que ha quedado clara todas las posturas. Eh, dos nombres más para, para la tertulia que quería, sobre todo escucharos a vosotros, soluciones o posibles soluciones, ¿vale? Eh, son dos nombres que yo sé que son complicados, son delicados, ¿vale? No hablemos de bajar el sueldo y tal, porque siempre lo digo que no me gusta, pero quiero buscar soluciones a cómo se debería tratar su caso en verano, ¿vale? Saúl, eh, un tema Saúl, ¿vale? Y otro y otro tema es el tema de, de Correa. No, a Correa. Correa. Yo quiero Saúl y Correa. ¿Qué, qué hacemos con ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que hacer en verano con ellos? A ver, yo creo que el, que el caso más sencillo es el de Correa. Correa ha, ha querido salir ahora en invierno, eh, yo creo que en, en verano eh, va a estar en las mismas y todo va a depender de la oferta que llegue por él, porque es un jugador que aún tiene 28 años. Eh, a nada que llegue una oferta mínimamente decente, parece que en Italia tenía cartel, eh, de Arabia puede, puede, puede seguir llegando algo. Está en que le termina a él de convencer, eh, yo creo que Correa no va a ser un problema, sinceramente. Eh, el caso de Saúl es bien distinto, porque, como todos bien sabemos, eh, su ficha eh, no se la van a pagar ni siquiera la mitad en otro sitio. Entonces, ¿qué haces con un futbolista así? Estoy de acuerdo contigo, pero en, en ese caso, entonces, soluciones que pudieran ser. ¿Tus, eh, ¿qué, ¿Qué solución puede haber para un jugador que tiene un un salario alto eh, y que en ningún caso no, no quiere salir, que él mismo reconoce que está pasando un mal momento, ¿no habría ahí que sentarse y hacer una labor de, de club, de hablar con él, de llegar a un entendimiento, llegar a un acuerdo? Sí. Eh, tenemos que creernos que él realmente no está bien. Eh, si es que eh, hablar con él, eh, bueno, pues tiene que volver a recuperarse como futbolista, etcétera, 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 etcétera. Soluciones, pues se le puede se le puede ceder hasta final de su contrato, pagar una parte de su ficha. Eso sí, el Atleti lo da como no recuperable. Es que yo tal en el plan en el que está, yo le veo muy mala solución, sinceramente. O sea que el Cholo puede recuperarle, confía en él. Sí. Confía en él, o sea, realmente sí. vosotros pensáis. Sí, porque, ¿que lo puede por y, en y el? porque le saca le saca estando mal como está. De no, tiene, no tiene muchas alternativas, ¿eh? también os digo, bueno, en un plan ver, en el que ver, pueda haber... una alternativa que puede Claro, utilizar. Pero, pero vamos a ver, siendo serios, o sea, porque está en la plantilla que está... Si vinieran, es un suponer, tres, tres jugadores, cuatro, por malos que sean, por por alternativas de mercado que no decimos de 50 millones para arriba, no. Que vengan tres jugadores que más o menos apañen el centro del campo. ¿Vosotros creéis realmente que Saúl seguiría siendo una alternativa y el Cholo vería el, el, el esfuerzo como bien? Yo es que yo creo que no. Yo, yo creo que el Cholo está intentando desde hace bastante tiempo recuperar al mejor Saúl y no lo encuentra por ningún sitio. Porque, porque su jerarquía, porque su vieja guardia pretoriana, porque es de los suyos. Eh, por todo eso pero yo no creo que Simeone si hubiera una sí, pero, solución contractual un si hubiera una solución contractual buena para las partes yo creo que Simeone diría bombo allá claro no no eh, por eso lo digo o sea es que estoy casi convencido ahora que es de los suyos sí pero es que siempre ha sido de los suyos y estamos como estamos y si el chaval está con la cabeza taladrada o lo que no lo sé, por llamarlo de alguna manera, porque no, no le ser, puedo poner nombre. No podría ser, abogado del diablo. ¿No podría ser eh, una solución plantearse eh, el asunto de, de Saúl de una manera radicalmente distinta? Es decir, en vez de pensar en, 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 el, en el dineral que, que, que gana, que le firmaron, porque no se lo firmamos nosotros, se lo firmó el club, y por eso yo no jamás le diré a nadie que se, se baje el dinero. ¿No sería lo mejor mirarlo de otra manera? Es decir... El contrato ya lo vamos a tener que pagar. Ahora lo, vamos, ahora lo que vamos a intentar es que tú estés más cómodo y nosotros también estemos más cómodos. ¿Por qué no buscamos una salida buena para ti? Que tengas un equipo donde juegues minutos habitualmente, donde puedas recuperar o, o intentar volver a recuperar el, el, el nivel para volver con nosotros el último año de contrato y el próximo, por ejemplo, vete cedido a un equipo donde nosotros te paguemos la mitad del salario y que la otra mitad te lo pague otro equipo. Por ejemplo, ¿no? la, la mitad, yo creo que por la mitad, no. Rubén, tendría que ser una cantidad menor. Más de la mitad. Peris, la que queramos… que porque ya este... es menos de lo que pagas por tenerla es, aquí que no sirva para eso nada. Eso es a lo que me refiero. Yo, o sea, yo creo un 29 que el, el, años, un buen destino sería Elche si sube. Que okay. ahora mismo está segundo y pues es Valencia. el escenario posible. Elche si sube no me parece pero un que, mal escenario, poniendo el es que Elche Valencia, lo que pueda. Valencia, te digo Raúl. más, te digo más, un equipo, un equipo, un equipo que había preguntado por Saúl había sido el Villarreal, Te digo más. Y Villarreal podría ser un buen destino para Saúl. Bueno, Valencia también preguntó. Villarreal que... podría ser un muy buen destino Valencia para Saúl. Valencia también preguntó. Yo lo que digo es que eh, mi, mi sensación, insisto, si, si solamente vas al tema eh, económico, te quieres morir y te quieres matar. Pero es que yo creo que, asumido que el tema económico ya va a ser malo para ti, ya va a ser malo para ti y que tú y no otra persona le firmaste ese contrato, creo que lo que tienes que buscar es la mejor situación para las partes. Es decir, oye, tú quieres volver a jugar, tú quieres volver a sentirte importante, y nosotros no queremos perder tanto dinero. Vamos a llegar a un acuerdo para que juegues cedido en este sitio y para que por lo menos el otro equipo pague una parte de lo que tú ganas. Y ya no perdemos tanto. Y el próximo año veremos, a ver, si tú te encuentras bien, si te recuperamos, si has hecho una buena temporada y quieres quedarte en ese equipo, pero llegar a un acuerdo. Porque yo ¿Qué creo que tan misma... cerca... en no es bueno para el... ¿Quién gana con esta tan... situación. ¿Con esta situación Ayer. gana Saúl? No. Con esta no. situación gana el Atleti, no. no. ¿Qué tan cerca estuvo Saúl de salida de, de Valencia? ¿Qué tan cerca estuvo? Yo creo que el Valencia, en cuanto el Valencia. Yo incluso... la ficha salió corriendo, ¿no? ¿Qué? No, el pues Valencia. O, o realmente hubo una posibilidad. Que Saúl se bajaba la ficha un poco y llegaba a fichar por el Valencia, si como se comentó. Es que no ¿Realmente así, estuvo o... cerca eso, esa posibilidad? Si es que no va así, Juan. A ver, ¿cómo se va a bajar la ficha? Que no, hombre, que eso no va así, Juan. Pues es que, que se comentaba se... en Valencia, por eso te lo digo. Que no, eso no se comentaba en Valencia. En Valencia lo que se comentaba era que él tenía un salario. Entonces, para llegar cedido, el Valencia quería pagar eh, una parte muy pequeñita, no sé si un 10%. Y todo lo claro. demás el Atlético de Madrid. Entonces, claro. Que no, que no. El Atlético de Madrid no lo hacía ahora. Yo digo que un año después, un año después de aquello, porque ya es un año después y con Saúl todavía en, en, en menor forma, ya esa solución, esa está posible, porque no un 10, pero si tú encuentras otro equipo que pueda pagar, por ejemplo, el 30 o el 40% del salario de Saúl, yo creo que es una buena solución para todos. Insisto, para el jugador primero, porque otra yo temporada aquí ya va a ser un calvario. Un mi calvario. Sensación, es que Saúl, mis sensación es que Saúl es el que no se quiere ir. Mi sensación es esa. Y que por mucho que el club lo intente, que el club ya lo ha intentado más de una vez, ofreciéndolo a varios equipos, no solo el Valencia, también he hablado con el Rayo Vallecano o con otros más, para ver si podían buscarle un destino que a él le convenciera. Es Saúl el que no pone de sí para, para abandonar el club. Y, y entre otras cosas, por eso tampoco se baja el salario. Porque si, se, si él se bajara el salario, se podría negociar con cualquier club para cederle. Pero como no se lo baja, es que no se quiere ir del Atleti. Pero no se quiere ir del atleti. Y... Saúl está empecinado en triunfar en el Atleti, aunque esté mal en darle la vuelta a la situación y en triunfar en el Atleti y en, y en aportar minutos para el Atleti. Lo que Saúl quiere que empezar a darse cuenta desde ya, es que este verano le van a faltar dos temporadas de contrato, que tampoco es que sea una eternidad. En dos años ya se, ya se le acaba el chollo, como podría pero, pensar pero, alguno. Pero Juan, ¿cómo, ¿Cómo, no va, va, ¿cómo va a estar empeñado en, en triunfar en el Atleti cuando está? él está? puso está? todo de su parte para marcharse al Chelsea, que se creía que se iba a comer el mundo en, en Londres? Le comió la cabeza, le comió en la cabeza con que Inglaterra, iba a ser una iba a ser la gran liga para él y que él estaba hecho para el fútbol inglés y, y le comió la cabeza estoy 100% seguro porque además su agencia de representación es 100% inglesa. Le comieron la cabeza con eso y cuando volvió de Londres se volvió con una hostia tan grande que, que intentó ganar a millones de entrada, le costó, luego lo volvió a hacer y ha tenido minutos en los cuales ha sido importante, a principio de temporada lo fue, luego dejó de serlo, entonces también es verdad que Saúl este año no ha tenido una gran competencia porque Lemar no ha estado en prácticamente en todo el año. Pero, pero Como ver, Lemar pero, pero no ha estado personas... en prácticamente todo el año, tampoco lo ha aprovechado. Pero las personas la persona maduran, las personas cambian de punto de vista, las personas también ven su realidad. Sí. O sea, quiero decir, vamos claro. a ver, ¿cuántos años lleva eh, Saúl a un nivel que ya no está? Tres, tres. Cuatro, o cuatro. No, no son cuatro más, por más. Lo menos. más mínimo que yo recuerde tres mínimo que yo recuerde puede... desde el año de la liga bien. que ya saltaba a la vista que era evidente vale. mínimo vale. y el año Entonces, antes el año puede... de la liga el siguiente que bien se lo pasa afuera pues si el año llevas... pasado y este son pues si... cuatro temporadas vale. como mínimo pues imagina pero con qué coincide eso? Vamos, eso? tres pues, coincide si eso? tú pones tres que ya no estás al nivel, por mucho que a ti te doren la píldora en tu agencia, por mucho que tú no quieras rebajarte el dinero, que yo lo entiendo, yo sería el primero que no me rebajaría el dinero, yo ya tengo que volver a sentirme lo que yo quiero. Lo que yo quiero es volver a sentirme futbolista, porque el, el tweet que hace el otro día, de que lo está pasando mal y tal, es de una persona que lo está pasando mal, no, no de una persona que mira solo el dinero. Si de verdad lo estás pasando mal, lo que tienes que empezar es a pasarlo bien. ¿Cómo lo pasas bien? Volviendo a ser importante, volviendo a hacer lo que te gusta y volviendo a tener minutos y confianza. Ya no puedes porque la Leti te ha esperado hasta los límites de los límites de los límites. Es más, tu entrenador, después de tú decir eso, te sigue esperando. Es que ya no hay más vuelta atrás. Entonces, tú necesitas un espacio nuevo. Entonces, si él no lo comprende, por eso digo que yo creo que esto es una cuestión de sentarse a hablar, de buscar una solución buena. Pero para él primero, porque la Leti ya hay un dinero que va a palmar. Ya hay un dinero que la Leti va a palmar. De lo que se trata es de que el chico esté a gusto y de palmar el menor dinero posible. Es sencillo, se forman, es, sencillo es sencillo, es sencillo. Es sencillo, bajada de sueldo, dos años más de contrato. Dale con la bajada cuando... de sueldo, Juan. Que no, que no ¿Sí? se va a sí, no, si no no Yo lo que haría no con se Saúl sería sentarme a final de temporada y decirle lo que hay. Decirle, mira, Saúl, tenemos una planificación de equipo en la que tú no estás. Como eres el jugador que eres, como te queremos una barbaridad y lo has dado todo por este equipo, no te vamos a apartar. Vas a formar parte de este equipo mientras tengas contrato. Ahora bien, en los planes no entras. Si tú te quedas y, y te ves capaz de entrar en los planes del equipo, allá tú. Pero eres el último de la, de la rotación. Somos 23 futbolistas de la primera plantilla y tú eres el 23. El 23. Si tú quieres jugar, sí. si tú quieres sentirte futbolista, te quedan dos años de contrato. Creo que es el momento ideal para que tengas una cesión. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que tu ficha no se vea no se vea dañada y si puedes poner de tu parte porque lo vamos a necesitar para reforzarnos te lo vamos a agradecer ahora bien eliges tú el destino creemos que este es el mejor porque vas a poder jugar más porque pero tal hecho, y al no año está que viene cuando te quede un año de contrato y después de esa temporada fuera, hablamos para renovar el contrato para rescindirlo para buscar una salida o para qué pues por pero eso digo que, hay que hablar que esta Nacho. es la forma de, de enfocar pero por eso digo que, hay que, que hablar no, porque de verdad creo que, que la cuestión, está está de, la cuestión de, de Saúl es una cuestión de tacto ya de, de psicología, de decir, oye, mira, tío, llevamos cuatro años alargando una enfermedad, una agonía, una situación mala, y ya no podemos más. Pero no puedes tú, porque estás mal, y nosotros tampoco podemos más. Entonces, vamos a solucionarlo. Y yo eh, decía, Peris, el tema de Correa, yo creo que el tema de Correa, joder, ojalá me encantarían en esta recta final, Correa hiciera diez goles y que todo se recondujera, pero mi sensación es de fin de ciclo con Ángel, y creo que Ángel lo sabe, y creo que el Atlético de Madrid lo sabe. Y también pienso que, que gane lo que gane o, o ofrezcan lo que ofrezcan, creo que es el propio Ángel el que le va a pedir al Atleti que le ayude para salir. Y, y si es Arabia, Arabia. Yo creo que es Ángel el que le va a pedir al Atleti salir. Yo creo que es un ciclo agotado, creo que no es un jugador que sobre en la plantilla, en tanto en cuanto pues cumple un rol que tampoco lo considero tan importante, que es el de suplente de Grisman, que por tanto tiene unos minutos bastante reducidos. Pero, sin embargo, es un jugador que en caso de salir incluso su puesto se podría amortizar entre Riquelme, Llorente, eh, Memphis, lo que quieras. El que quieras que venga. Incluso puedo jugar Morata y Morodion arriba en caso de no estar Grisman. Entonces, no creo que su salida sea nada traumático en cuanto a lo deportivo. Sí, lleva, lleva muchos años, nos ha dado mucho y, y si viene una buena oferta yo no veo con malos ojos para nada que salga. E incluso si me apuras, eh, hay jugadores en la cantera que pueden ocupar también esa posición y el Atlético de Madrid debería empezar a pensar que Griezmann tiene 33 años y quién va a ser su relevo. Porque desde luego Correa con 28, habiendo ya seguramente dado todo lo mejor que le podía dar el Atleti, yo tengo claro que no lo es. Entonces eh, el Atlético de Madrid tiene que tener una idea de, de qué va a hacer con ese puesto, el del relevo de Griezmann, porque a Griezmann tampoco le quedan ya tan, tan bien tantos años. Entonces, y no, no sé quedando si el momento años, como para amortizar con otros jugadores de plantilla o pensar que a lo mejor no este verano sino el que viene tenga que hacer un fichaje importante en ese puesto. Ponemos toda la mano en el fuego porque Griezmann va a seguir el año que viene. Yo creo que sí. Sí. Siendo un futbolista que lleva seis goles en Champions, que está siendo importantísimo en Champions, en Champions ¿no sí. creéis que pueda llegar una oferta? Bueno, yo, Imagina, yo, yo te digo... que imagino. Una, una, una posible oferta del Paris Saint Germain con la salida de Mbappé. No, no, no. En la vida, en la vida va a jugar en el Paris Saint Germain. Yo si fuese Grisman no me haría a, a un PSG. Sin en Mbappé. la vida, Grisman va a jugar en el Paris Saint Germain por una cuestión de sentimientos, de que no, él es un club que ver. no le gusta. Pero, vamos a, pero, pero vamos a ver. <laughs> vamos a ver, joder. La oferta puede llegar, vamos, pero vamos, que no va a ir. No, no sé, lo decís como si tuviera yo. Yo no tengo nada de eso. Yo yo lo. Eh, eh, Peris ha puesto un ejemplo muy concreto: que venga un equipo a pagar una cláusula que ya tiene ese por contrato y le ofrecerán sí. un gran sueldo. Pues yo no lo sé, Miguel, no lo sé, no lo podría saber porque no no tengo, no, no soy ni la famosa gitana de las cartas, ni leo el futuro. Claro, no lo pero sé. es que, es que, es no lo que sé. yo eh, imagino por Grisman, que es un jugador con, con 33 años, por, eh, por el que pueden puede tener muchas novias ahora mismo, grisman eh, mm. Le pueden quedar dos años buenos todavía de fútbol, dos, tres años, y puede tener muchas novias de equipos eh, con capacidad claro. económica suficiente como para afrontar eh, un fichaje de, de, de esas cantidades. Nada, Grisman Griezmann tiene pero, pero, claro que, que si se, no, 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 no. se va, se va a Estados Unidos de retiro. Sí, pero escucha, Pero segundo, una Me, me enseño las propias palabras de Grisman. Mi último equipo en Europa va a ser el Atleti. Sí, pero escucha, Son las pero, palabras de Grisman. Pero escuchad una cosa, vamos a ver. Eh, eh, es que Miguel pone eh, una, una ¿Cómo se dice? Una situación, ¿vale? Que no queremos decir que se vaya a dar o no, pero que es que eh, no, claro. eh, todo está ah. muy condicionado. Vamos a ver. Es el mismo Grisman. ¿Y es la misma oferta si el Atleti no entra en Champions que si sí entra en Champions? Pues si tú no entras en Champions, no. ¿no puedes mantener el salario de Griezmann? Primera, que te pregunto. Sí. Segunda ¿Sí? sí. Pues yo creo que no. Segunda, Segunda. Eh, eh, más que nada porque todo el mundo se lo está tocando. Segunda, eh, y a Griezmann no le vas a pedir que se toque el sueldo ¿Pero ¿cuánto cobra, a espera, cuánto cobra Griezmann ahora? ¿Cuánto cobra Griezmann ahora entonces? Espera, espera un y a Griezmann no le vas a pedir que se, que se toque el salario por tercera vez en un año. Tercera. Si tú no entras en Champions, tú no le vas a pedir a Griezmann que se toque el salario por tercera vez en un año. Por tercera, ¿eh? Que, que, ojo, ojo, es ¿eh? lo que ha tenido que hacer Griezmann para venir la segunda vez. Y la cantidad de pasta que ha tenido que palmar. Eso que, que quede claro. Y luego lo que digo es que todos creemos que Griezmann se quiere quedar este año, que yo es lo que creo, y al año siguiente, pues seguramente, seguramente, digo seguramente, porque tampoco vuelvo a decir, no soy la gitana de las cartas ni nada, pero lo más seguro es que cuando acabe esto, tanto él como Coque quieran ir a vivir una experiencia, no sé si al fútbol. Eh, de la MLS o a lo que sea pero eso sí haría un cierto sentido yo creo que Griezmann sí, todavía sentido. quiere estar en el Atlético de Madrid porque él todavía se considera y creo que con razón se considera élite otra cosa sería pues que el club no pudiera financiar su contrato que yo creo que de momento quiere y otra cosa más que creo que es más importante que cualquier oferta Miguel pero no lo sé ¿eh? no te puedo decir pero sí hay algo que a mí sí me ha llegado de Griezmann muy directamente que es la ilusión de Griezmann, la ilusión de Griezmann en el Atlético de Madrid, Polverer, era batir todos los récords posibles en el Atlético de Madrid. Goles, partidos, títulos, todo lo que él pueda batir, hacerlo. Y creo que para eso le queda todavía una temporada más. Yo lo quiero hacer, lo quiere dos conseguir. O dos, o dos, tiene dos de contrato. Bien, tiene dos de contrato. Sí, sí, tiene que Yo creo que Grisman agota yo creo que... El, la situación contractual, ¿no? Por... Agota, agota el contrato. Yo creo que el último dice. es difícil que, que ah. lo cumpla. Yo creo. Yo no lo veo imposible. No, no, es imposible en la vida. Pero digo que, que teniendo dos años de contrato, yo creo que el último es difícil que lo que lo Y en cuanto al salario, en cuanto al salario, Grisman no es ni el, ni el primero ni el segundo que más cobra, a día de hoy, al menos, que yo sepa. Es decir, entonces, por eso te digo que no lo veo imposible mantenerlo en caso de que no hubiera ese el Champions? segundo que más cobra. Bueno, es ese es el segundo que más cobra y ya. Entonces, joder, si te lo estoy diciendo. A ver, si es que. Pues eh, entonces, o, o Black, entonces no lo mantenemos seguro si no entramos en Champions. ¿Tú qué crees? Que no. ¿Tú crees que si el Atleti no entra en Champions, tú crees que el Atleti mantiene a un portero que gana 10 palos? No. Pues no. ya está. Hombre, dependi de dependiendo de si tienen una oferta para salir o no. Porque pero si no la también, tienen, también claro. Pero, pero es, que, es que volvemos al tema sueldo, volvemos al sueldo. No podemos mantener a un portero de 10 palos, pero sí podemos mantener a Saúl que cobra 7. Pero escúchame, otra vez, que es que te, te volvemos a decir. Es Con que, que Si es que hay que buscar, vamos a ver, para tú convencer a una persona que tiene un contrato en vigor, tú tienes que ofrecerle algo ventajoso. Tú no Correcto. puedes eh, eh, esto por las malas o por las bravas decir, ah, pues como está muy mal, vete. Y te dirás, Pero, sí, sí, Rubén, de no. sabemos Tú No lo puedes ¿Sabemos? hacer. Aparte, Saúl, aparte, Saúl, hay que decirlo, Saúl es pertenencia. Saúl te da pertenencia. A mí lo que me fastidia de Saúl es que no se haya encontrado una solución ya, porque es un tío al que yo, independientemente de que juegue o no juegue, por supuesto que le renovaba. Evidentemente, con un sueldo mucho más bajo que el que tiene ahora mismo, porque creo que nos permitiría hacer. Más operaciones y tener más margen salarial en la plantilla, y a él le daría tranquilidad de que en vez de dos, dos años de contrato le queden cuatro. Claro. Y que Saúl llegue a los 32 es, es. o a los 33 años como jugador de Atlético de Madrid si él quiere. Para mí, estamos, esa la solución. Es, estamos hablando, pero, pero es que esos contratos, probablemente si el equipo no entra en Champions, tengan una reducción tendrá, ya una rebaja, claro, automática también, de los emolumentos. Claro, seguro. seguramente. Eso sí, eso pues, es verdad. Pues Miguel, algunos sí, y otros no. Y sí, algunos no. Porque, no necesariamente sea, Porque como tú sabes pues de, de también, también cambiantes y, En y, función y, y de, y meores, Simeone, sabemos, sabemos de Simeone, y precios Sabemos lo de, Simeone, y de, lo de Simeone, salida, Simeone champions Y precios de salida En fin, muchas cosas Por eso digo que cuando hablamos de proyectos De cosas y tal, lo fundamental Es entrar en, en Champions Ahora, eh, yo vuelvo a decir Cada uno tiene su potestad de verlo ¿eh? Yo lo que vuelvo a decir es que Para mí sí que sería una prioridad Del club sea quien sea, eh. si no, Andrea Berta no sabe, pues que venga otro. Como no va, a Mate, no va a venir Mateo Alemán, pues es una putada para mí, pero con él estaba seguro. Pero sea quien sea el encargado, el club va a tener que hablar individualmente con varias personas, con varios futbolistas, para explicarles un nuevo escenario y para decirles que tienen que ir de la mano en, en solucionar cosas. Yo creo que con Saúl hay que, hablar, hay que tratar de limarlo. Creo que con Lemar hay que hablar, hay que tratar de limarlo y creo que con Correa, honestamente, salvo que haya un giro. Tremendo. Y a Correa hay que decirle, mira, tú quieres salir, total, busca la mejor oferta y lo que más dinero nos deje. Con Correa. ¿Y el resto del clan argentino? ¿Qué hacemos con ellos? Yo te Hombre. puedo decir lo único que yo sé, Miguel. Es lo único que yo sé. ¿eh? Yo lo que te puedo decir es que... Van vale a fechar dos más. Tanto Nahuel... Los argentinos más. Tanto Nahuel como eh, Paul son futbolistas que, como el 90% de la plantilla... Están en venta si llega una buena oferta. Y tanto Nahuel como de Paul en este momento no se quieren ir de la LTI. Chicos, os tengo que dejar, ¿vale? Que ha sido un placer. Que hemos estado aquí hablando de proyectos y de futuro, pero chicos, es lo que tiene el parón, ¿vale? Que hay que hablar mucho. ¡Hala, familia! Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Eh, pues eso. Habrá mucha gente que crea que... A ver, que esto es muy sencillo, que esto es el PC Fútbol, que todo es muy fácil y que, que las cosas se, se consiguen facilitas. Eh, yo creo que no. Yo creo que aquí hay que trillar mucho, eh, hay que negociar mucho y hay que hablar mucho. Y hay que, y hay que tener claro que, que habrá sapos que te tengas que tragar, que habrá situaciones que no puedas aguantar y que habrá otras de ellas en las que tú tendrás que tener... Mucha psicología para saber qué tienes que conseguir. Porque va a ser un mercado complicado. Va a ser un mercado complicado. Pero sobre todo hay que tener psicología. Tú no puedes estar tratando a, a la gente pues, con el ánimo de echarles porque sí o venga, pues bájate el sueldo. Eso no funciona. Por más que la gente se crea que tú vienes a un tío y le dices que se baje el sueldo. No. Nadie se baja el sueldo de esa manera. Créedme. Nadie. No se hacen las empresas de gente que gana mil euros y dos mil euros, se va a hacer en empresas que ganan millones de euros. No. Las cosas se hablan, se pactan, se negocian. Tiene que buscar eh, alternativas acordes para todo el mundo. Lo que no se puede es estar, insisto, vuelvo otra vez, diciéndole a la gente: Ay, tienes que bajarte el sueldo, tienes que bajarte el sueldo. No, coño. Nadie se baja el sueldo, ¿vale? En fin. Eh, familia. Que creo, que creo que estamos teniendo dificultades de conexión. No sé el motivo. Eh, me dicen se corta Rubén, no hay buena señal. Saúl está hackeando la señal. <laughs> eh, no lo sé, no sé si se corta mucho. Espero que ahora ya vaya un poco, un poco mejor. Teóricamente tendría que ir mejor ahora, ¿eh? Teóricamente. No sé si ya va bien o no. Eh, pero ha habido un momento que se quedaba, que se quedaba pillado. Eh, ¿Vale? Eh, ya os digo, para mí no tiene ningún sentido, que es a lo que voy, eh, estar continuamente eh, tratando de, de, de forzar a la gente que no está cómoda a que esté todavía más incómoda. Yo creo que esto es un tema de mm, tener calma, como decía Nacho, saber dónde quieres ir y qué quieres hacer, y hablar con varios futbolistas para explicarles cuál es el nuevo escenario. ¿Cuál es el nuevo escenario? Eh, por lo demás, mmm, yo no soy economista ni soy negociante, tengo tal. Pero sí os voy a decir una cosa que para mí es importante. Eh, es muy difícil eh, comentarlo o muy difícil llegar a esta conclusión, pero veréis que en la vida pasa mucho. Veréis, a veces en los negocios, en los negocios a veces, no en todos los negocios, pero si sí en muchos negocios, a veces hay que perder alguna vez, a veces, alguna vez hay que perder dinero para luego ganar. Alguna vez hay que perder dinero para luego ganar. No en todas las negociaciones puedes ganar dinero. En todas no, es imposible. Y más en un equipo de fútbol. En fin. Dice Teocoque 78, está bien hablar de fichajes, pero este año quedan cosas importantes. Hay que estar a muerte con estos jugadores. Pues está genial, Teocoque, si, si todos estamos a muerte con estos eh, jugadores. Supongo que unos más que otros. ¿O qué hacemos? ¿Medimos lo que estamos con los jugadores? ¿Cómo medimos eso? ¿Le ponemos un búmetro a la gente para ver cuánto están con los jugadores y cuánto no? Si tú lo que quieres decir es que hay que estar con el equipo y que todo el mundo quiera que, que el Atleti esté en Champions, todos queremos que el Atleti esté en Champions. Yo más que nadie, que estoy todos los días hablando de ellos. Pero ¿qué hacemos? No hablamos de, de la siguiente temporada, no hablamos de lo que hay que hacer, no hablamos de algunas decisiones que se tienen que tomar en el club. Yo creo que sí, yo creo que hay que hablar de todo esto. Si no, ¿qué hacemos? dice, este, este nombre me encanta, los testículos de Godín, dice, la Leti tiene, tiene las manos atadas con muchos jugadores eh, sin ellos no puedes hacer nada y tienes que tragar estoy completamente de acuerdo con, contigo eh, dice Tonio, se ha metido el CEO en tu wifi, <laughs> en serio, tiene una patata caliente, la afición está, eh, saldrá perjudicada al tiempo eh, mmm, dice Tomigui, obvio Rubén, dice Chechu, 11 días para hablar de fichajes, lo largo que se va a hacer hasta que jueguen, bueno DJ Chechu, eh, yo creo que es lo más normal. Suele ser lo más normal en un equipo eh, de fútbol. Quizás es un mal endémico de la prensa. Tienes razón que hablamos de, de fichajes. Pero, oye, yo estoy abierto a cualquier otro debate que queráis hacer. Si a mí, DJ Chechu o cualquiera de vosotros me proponéis otro tema, yo encantado de sacarlo. ¿Qué tema os gusta más? Yo lo saco. Yo lo saco. Eh, y a mí, pues ya he dicho que yo ni, ni, ni me siento a gusto siendo Manolete, ni soy Fabricio Romano ni Mateo Moreto, de hecho hoy por ejemplo hemos tenido un debate que me ha encantado con María José, con Pepe Vázquez y con Alberto de los mejores debates eh, que hemos tenido desde que está el canal pero claro, eh, lo de los parones de selecciones eh, me dicen, no, es que si no habláis de fichajes qué largo se van a hacer los días, bueno pues dime tú DJ Chechu, de qué quieres que hablemos Imagínate, ¿venimos aquí a qué? Hablamos de la selección española. Me tiro dos minutos hablando de la selección española y me decís, a los cinco minutos me decís que, que me ponga a hablar de la Leti. Claro, los parones lo matan todo, si sí, yo ya lo sé, pero chicos, es que quedan muchas cosas de aclarar. Si queréis, os hablo de la piscina de olas. ¿Eh? <laughs> que hay mucho. En fin. Gracias a Alejandro Villa26, que ha vuelto a suscribirse con, con Prime, ya lleva tres meses con nosotros. Muchas gracias a Carlos Maquinista, que ha regalado una suscripción de comunidad y antes creo que dos. Carlos, macho, muchas gracias, eh, que eres, eres un puñetero crack. Y gracias a Quique82, que ha vuelto a suscribirse con Prime, con seis meses de, de antigüedad. Gracias, Kike. eres un crack. Y gracias también a Artero78, eh, que es un fenómeno, lleva siete meses con nosotros y nos dice: Vamos, Rubén, una ayudita para pagar la conexión. Eh, es verdad que la conexión, por lo visto, se había vuelto muy, muy mala. Eh, dice Aladín Alleti: ¿podríamos hablar de la historia del Aleti? Ah, bueno, pues sí. sí. Sí, cuando queráis hablamos de la historia del, del Aleti. No pasa nada, eh, lo, lo, lo podemos hacer. Eh, Manuel RT1947 dice, muy mal todo. No sé qué es muy mal todo, pero está muy mal todo según Manuel. Manuel, ¿qué es lo que está mal? Dice Francis Lapuente, se habla de planificación y eso es la base de la temporada. A mí me interesa. Hombre, a ti y a mucha gente. Normal, eh, dice Dragon 1974, María José os puso en fila a todos. Sí, señor, María José siempre pone orden allí donde va. Dice la Fusagan, no llueve a gusto de todos. Efectivamente, es así. Eh, y dice Cosequi Navarro Rubén, sería interesante hacer un día monográfico sobre el año del descenso. Hostia, Cosequi, me has matado, macho. Me has matado, tío. Eh, monográfico sobre el año del descenso, hostia, tío. No, no sé si estoy preparado para eso, Cosequi, tío. Me duele mucho recordar aquello, tío. Y luego parece que... que... No, luego me van a, decir a... me van a decir otra vez que somos muy negativos, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, dice Argonauta, háblanos del Atlético San Luis. Hostia, ahí ya sí que me has pillado. Y dice Alben H93. Rubén, ¿qué jugadores del filial Ocedidos crees que estarán la temporada que viene en el Atleti? Por méritos y nivel. Hombre. Por pues se luego Samuel Morodion. Yo creo que va a hacer la pretemporada, ya se ha dicho. Creo que Juliano Simeone hará la pretemporada. Y creo que Carlos Martín hará la pretemporada. De esos, yo creo que igual se queda uno y mi sensación puede que equivocada es que puede que Costis o Gismer hagan la, la pretemporada con el primer equipo. Y luego veremos a ver. De todos esos, y bueno, y Mourinho, por supuesto. Santiago Mourinho, que está cedido en el Zaragoza. ¿Eh? El Llevari, yo no sé si el Llevari la hará o no, pero me gustaría que lo hiciera. Eh... Por cierto, que se me ha olvidado, no os lo he dicho hoy. Ah, bueno, otra vez más, eh, agradeceros, agradeceros el tema del, de, del libro que le estáis dando ahí a saco, que otra vez más he visto que ha habido un montón de gente que ha reservado el libro eh, a través de, de Amazon y hay un montón de gente que lo tiene. Sale eh, a la venta el 25 de abril, pero hay mucha gente que en preventa ya lo está reservando. Y es una, una pasada, os lo agradezco. Eh, y luego hay otra cosa que os quería comentar. A ver si me podéis echar una, una mano con esto. Siempre os lo digo. Sabéis que estamos en el canal de, de Twitch. Y en el canal de Twitch ya vamos camino de las 11.000 personas. ¿Qué pasa? Que todos los directos los coloco eh, al rato del tiempo o al día siguiente en el canal de YouTube de Rubén Uri. Aquí en el canal de YouTube eh, los tenéis todos. ¿Que queréis ver el programa de hoy en diferido? Lo tenéis ahí. ¿Queréis ver el programa de ayer? Lo tenéis ahí. ¿El de hace una semana? Lo tenéis ahí. ¿Una entrevista con Kiko, con Gaby, con... Eh, Goyo Manzano con Mateo Moreto, lo tenéis todo ahí. Eh, y alguien me dirá, ¿y entonces en qué te podemos ayudar? Pues es muy sencillo. Solamente tenéis que entrar en YouTube, poner Rubén Uría y le dais a seguir el canal. Le dais a seguir el canal, que es completamente gratis, o a me gusta el canal y con eso nos, nos echáis una mano, porque lo necesitamos también para crecer. Eh, y os digo, no sé cuándo, voy a intentar que sea, si puedo. Voy a intentar que sea después de Semana Santa, ¿vale? Porque a muchos os cogerá de vacaciones. Por cierto, yo no me voy a tomar vacaciones. Estaré aquí haciendo el indio. Eh, pero después de Semana Santa, eh, voy a intentar, a ver cómo lo consigo técnicamente, eh, emitir en los dos a la vez. Voy a intentar emitir en Twitch a la vez que emito en YouTube. A la misma hora los dos, ¿vale? A la misma hora. Así me podéis seguir por Twitch y me podéis seguir por, por YouTube, ¿vale? Eh. Así que nada, que eso era lo que os quería decir. Gracias por ayudarme, como siempre. Y luego otra cosa. Mmm, el último día os dije que estoy eh, buscando eh, ideas para poder eh, conseguir eh, que el día del Dortmund tengamos un programa muy, muy especial. Sabéis que hasta ahora hemos hecho eh, ocho horas de, de programación. Muchas horas de programación. El día del eh, Dormund mmm, quiero hacer. Eh, algo que no se ha hecho nunca. Igual me arrepiento. Pero quiero hacer algo muy especial el día del dormón. No sé cómo podría hacerlo. No sé si empezar desde las 3 de la tarde, si desde las 12 de la mañana. No lo sé. Pero quiero hacer algo muy especial el día del, del dormón. Eh. Ya me habéis dado algunas ideas, yo me las he ido eh, apuntando, y mi consejo sería, eh, o mi petición, más que consejo, sería deciros: si os apetece a alguien muy, muy especial, de la primera plantilla del Atlético de Madrid para hablar con él el día antes de Dortmund. ¿A quién os gustaría escuchar de la primera plantilla para el día antes de Dortmund? ¿Vale? porque estoy buscando invitados para ese maratón del Día del Dormón y me gustaría que me dijerais a quién de la plantilla os gustaría escuchar eh, ese día. Eh, yo tengo mis dos preferencias, tendré que hablar con el club para ver si nos dejan hablar con ellos, pero me gustaría mucho que estuviera en el canal eh, Azpilicueta y me gustaría mucho que estuviera en el canal Coque. Pero, mmm, decidme cada uno cuáles son vuestras prioridades. Y ya me vais eh, diciendo. Eh, Simeone, lo veo difícil porque a ser partido de Champions, pues tendrá una rueda de prensa, una parafernalia y tal. Entonces, el día del, del Dortmund, difícil el, el cholo. El cholo intentaremos tenerlo en el canal eh, una vez acabe, la, una vez acabe la, la temporada. Pero insisto, de los jugadores de la primera plantilla, a mí los que me apetecen son apilicueta o coque. Veo que muchos me estáis pidiendo a Coque. Algunos me estáis pidiendo a apilicueta, ¿vale? Eh, Álvaro me pide a Moldován. Maldoman, ¿Eh? eres un cachondo, yo hablando en romano podría ser. Olupaje Gridman, eh, Alvarito Coque Ocholo, eh, el Oscar Azpilicueta, eh, FJ de Pedro Coque, eh, bueno, mucha gente, pues eso, los que más me pedís, Coque, eh, Azpilicueta y Antoine, los que más me pedís. Dice Oskijamer Gridman, eh, Azpi dice Chasperro, y Osquijamer dice Gridman. Y MC -Mac -Mac Matadleti dice Coque. ¿Eh? Y AlphaFlight dice que la sería un puntazo. Bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo funcionamos. Eh, lo dicho, bueno, hoy por cierto, a ver, perdonad, voy a ver cuántas hemos tenido hoy suscripciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Es decir, nos faltan 5. No, no, nos faltan cinco, no, nos faltan seis. Seis suscripciones nos faltan para conseguir el objetivo de hoy. Seis suscripciones nos hemos quedado un poquillo un poquillo cortos, pero bueno, ¿qué se le, qué se le va a hacer? Si la cosa es es crecer, ¿vale? Eh, así que nada, eh, lo dicho, os voy a eh, tener que dejar. Creo que me estaba diciendo eh, Juan que se metía ahora por aquí. Así que nada, yo le haré un, un raid, ¿vale? Porque creo que estaba por ahí, eh, rumores. Eh, le haré un, un raid, ¿vale? Eh, insisto, mañana vamos a estar aquí a las 5 de la tarde. No sé si será tan bueno el programa como en el día de hoy, que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho las dos tertulias. He de reconocerlas. He de reconocerlo. Eh, y a ver si yo soy capaz. Por cierto, como hoy no me ha dado tiempo, os lo quería comentar antes de irme. Eh, relevo. Hoy ha sacado una información sobre eh, Jonathan David, el interés del atleti en Jonathan David, eh, delantero o Jonathan David, como queráis, delantero canadiense eh, que juega en la Liga Francesa. Eh, voy a ver si mañana puedo hablar con alguien de relevo de esa, de esa información. Dice David 9 marcos, eh, ¿cuándo, ¿para cuándo atléticos por el mundo? Intentamos hacerlo los viernes, pero es difícil, ¿vale? Eh, dice Alpha Flight, gracias otro día más por hacer eh, atleti, muchas gracias. Eh, Bati habla, tomo, mm, tomo nota de lo que me has dicho, ¿vale? Eh, gracias, Batiabla habla. Eh, y dice JB91, Tertuliones y Programón, gracias Rubén. Y dice Grenlin83, invita a José Ignacio Fernández de ABC, ya ha venido varias veces por aquí. ¿eh? Eh, dice jgr 57 gracias Rubén por estar y gracias a vosotros, ¿vale? Voy a hacerle el, el raid a... A Juan, que no sé qué coño me está diciendo por aquí, que me, me ha mandado ya 300 mensajes, Juan. Así que ahora ya le, 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 os paso con él por si tenéis eh, ganas de, de más atletí. Muchas gracias por estar por aquí y ya os digo, eh, mañana otra vez eh, a las 5. Intentaremos buscar cosas para que sea un programa chulo. Y sobre todo, muchas gracias a los que nos estáis apoyando todos los días. Muchísimas gracias, porque no paramos de crecer. Y gracias a vosotros. Ya os digo. Eh, Creo que la gente de la LETI necesitaba un canal como este. Lo estropeo yo un poquillo porque soy muy cabezón, pero vosotros lo arregláis y vamos a crecer más. ¡Hala! un saludo, buenas tardes, que lo paséis muy bien y que disfrutéis, ¿vale? Chao familia, se os quiere. Chao, chao.